Bienvenidos al programa número 6 de la segunda temporada. Como se pueden dar cuenta, por primera vez hemos salido del departamento para tener un programa especial. Les prometo una noche inolvidable. Si están en Facebook, empiecen a compartir. Y si están en YouTube, suscríbanse en este momento. Así arrancamos desde el Teatro Nena Delgado esta noche. Travesuras presenta. Warrior presenta. Estoy emocionado, contento, lleno de orgullo, de placer, del día de hoy tener en la sala de esta noche a una mujer extraordinaria, una regia adoradísima y querida por todos nosotros, maestra, empresaria, actriz. Aquí con nosotros, ¡Nena Delgado! Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Biel? ¿Cómo está? Pues muy bien, muy asustada con tantas cosas aquí. Porque yo soy de teatro, no soy de televisión ni soy de nada de eso. Entonces, me hace falta el público así enfrente. Bueno, sí tengo público. Sí, tiene mucho. Ahorita hay mucha gente viéndola. ¿De veras? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues ahora con eso de la pandemia y esas cosas, ay, qué falta me hace mi público. Oiga, ¿y cómo le ha ido en la pandemia? Porque supe que a principios de año ya pasó por COVID. Ah, sí. ¿Cómo el bicho, fue? ¿Sí? El bicho. El sí. Mendigo bicho. El bicho ese, sí, me llegó en enero, el día 4 de enero. ¿Y qué, cómo le fue? Una experiencia bastante, bastante llena de todo, una experiencia maravillosa, maravillosa. Así que dices tú, ¿cómo es posible esto? No lo entendía, yo no sabía, yo no sentía nada y todo eso. O sea, ¿fue asintomática? No. No, okay. Lo que pasa es que, pues, no sé qué pasó, pero cuando de pronto dicen rápido, una rapidez, dije yo, ¿por qué traen tanta prisa? Uh-huh. ¿Verdad? Porque tiene 76 de oxigenación. Y dije yo, ¿y cómo no sabía? Okay. Le dije, pues, hay que siga, ¿no? No, es que debe tener 90, madre santa, me falta mucho, dije, para llegar a la oxigenación normal. De hecho, dicen que abajo de 94 ya es alarmante. Sí, debes de, cuando estás enfermo de esto, uh-huh. Los médicos dicen no, que no baje de 90, que no baje de 90. Okay. Y también tiene que ver mucho la edad, también, de ¿verdad? Acuerdo. Un joven, pues yo creo que sí debe tener el 100, ¿verdad? Pero ya 95, era, andaba en 76. Y dije, mande. ¿Y luego? ¿De qué se trata esto? Y yo, no, pues ya, y a la cama, y de rápido, y oxígeno, y qué sé qué, y escaseaba el oxígeno, y una bola de cosas que yo oía, y nada más que la rapidez, aquí fue la rapidez, okay. Y que nunca me entró el pánico, nunca, nunca. Y como pues llevo una relación tan maravillosa con el Hospital Universitario, ¿verdad? Uh-huh. Bendito sea el Hospital Universitario. Entonces, por medio de la Asociación Nacional de Actores y porque pues siempre hemos estado, la compañía de Nena Delgado siempre ha estado a lo que le pida el hospital, okay. Y fiestas y a Navidad y el día del médico y el día de la enfermera y recabar fondos y todo eso. Ya tenemos muchos años con el hospital. Dijeron, no, a ningún hospital, a su casa, vámonos, okay. Desde aquí la monitoreamos. Y me estuvieron monitoreando de los dos hospitales, del Hospital Universitario y del Metropolitano. Pero sí, ya todo bien. Ya, gracias a Dios, aquí la recuperación fue rapidísima. Ok. Sí, el 4 se dan cuenta que está el bicho, uh-huh. En mí. Los días tremendos fueron 7, 8 y 9. Okay. Que yo nada más recuerdo unas temperaturas tremendas que me entraban, ¿verdad? Que tenía mucho frío y todo. Pues que hay la gente haciendo todo, ¿no? Uh-huh. Mi hija santa. ¿Verdad? Porque no quería que sus hermanos se acercaran, ni nadie, nada más ella. Dijo, si me va a dar a mí, que me la pegue a mí. Y no, gracias a Dios, porque del 7, 8, 9 al 18 de enero me hacen la prueba y ya no tenía nada. Ok. Digo, gracias a Dios. Gracias a Dios el bicho voló. Y ya vacunada, ¿verdad? ¿Estaba vacunada? No, ahorita no. Ya vacunada. Ahorita ya vacunada, ya vacunada, sí. Ahorita, perfecto.
Sí, se cree que traía muchas defensas. Ok. Parece ser que siempre las he tenido, muchas defensas, siempre las he traído. Y también dicen que para enfrentar este virus, la actitud y las ganas tienen mucho que ver. Sí, fíjate, yo lo único que me acuerdo es que estoy ahorita ya ensayando la siguiente obra, y entonces, en ese entonces traía en mente, me habían dado la obra de teatro, y entonces aproveché que estaba en cama y con todas esas cosas del COVID y todo. Yo decía, ¿qué le falta a la obra? ¿Qué le falta a la obra? Pues ya que estoy aquí, ¿verdad? Ajá. Tirada con el bicho aquí, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a la obra? Algo le falta. Y le faltaba un personaje, Miguel Ángel. Y ahí se me ocurrió el personaje y lo metí. Ay. Y eso, sí, fíjate, en los momentos más difíciles, 7, 8 y 9, no sé en cuál de los 3 días, yo dije, otro personaje que entre. O sea, ni así terminó de, dejó de trabajar. No. Su cerebro estaba... No. Y luego las clases de teatro, las clases de teatro de mi taller de teatro, las estuve haciendo, el oxígeno por un lado, y espérenme tantito, le decía a los muchachos, y tomaba tantito aire y va para adentro otra vez. Sí, bien padre. Pues ejemplazo para todos los que en ese momento están... pasando una situación pero así. Sí te dejan muchas cosas. Ay, maravillosas, maravillosas. Lo que vale la vida. El ahorrar. El no gastar el dinero así, gastarlo porque lo tienes y que porque ganas y que... No, tenemos que ahora que pensar. En cualquier momento nos puede volver a llegar esto. No sabemos, ojalá y nunca. Uh-huh. Pero te puede llegar otra vez una situación de estas, ¿verdad? A todos nos viene una revolcada. Ni teniendo dinero lo puedes solucionar. Correcto. Ni los millones, ni si eres bonito, ni si eres feo, ni si eres gordo, ni si eres blanco. A esto no respeto nada. Es voluntad de Dios nada más. Yo creo que Dios nos vino a dar una lección y esperemos todos le estemos aprendiendo. La merecíamos ya. Sí. La merecíamos. Sí, fíjate, yo no conocía el patio. Tengo 3 perros y no los conocía. Corre, corre, corre. Ay, mira el patio. Ay, no lo conocía. Mucho gusto. Hay mucho gusto a los perros. Qué lindo. O sea, y dice mi hija que ahora como que, ay, los perros hay que tenerles pollito y que esto y que el otro y que para allá y que para acá. Y dice mi hija que ahora los perros dicen, ¿quién es esta señora que no la conocíamos? Que no haya venido acá. Que no la conocíamos. ¿Por qué tan atenta con nosotros? Sí. Oiga, me gustaría remontarnos al 29 de octubre de 1941. Nace con Doña Cuquita y Don Juan, esa niña traviesa, Trinidad Delgado Valero. Platíqueme, por favor, primero, ¿sí estuvo planeada usted y todo por sus papás? No. ¿Cómo que no? A ver, platíqueme, por favor. ¿Cómo planeada? O sea, dijeron, vamos por otra, no, porque ya vi que tiene muchos hermanos. No, ya eran muchos. Los puedo leer, digo, no me los aprendí de memoria, mire, María, Toña, Quita, Juan, Salvador, Jaime, Santiago, Lupita, Idalia, Margarita. Dos Margaritas hubo. Dos Margaritas. Dos Margaritas, murió una y luego le pusieron el nombre a otra, así se usaba antes, ahora no. Murió una Margarita y luego viene un hombre, Juan, y luego nace una niña, ponle por la que se murió, ponle Margarita. Entonces ahora es mucho, y fui la décima. No, increíble. Sí, décima, sí. Pero sí la planearon, ¿o no? No, mira, no es planear. Decía mi abuelita, la mamá de mamá, porque decía mi hermana la mayor, ay, ya, abuelita, pues dile a mamá que ya cállate. Los que Dios quiera. Digo una cosa. Así. Dígalo. Sí. Tiene con quién y por dónde. Aquí se puede decir de todo, de ¿eh? Todo. Con quién y por dónde. Ahí está tu padre. Está bien, está bien. Que siga viniendo. Sí, sí, hasta fueron que muchos. Llegó el 14, ¿Y cómo se encuentra usted a tantos hermanos? ¿La familia cómo estaba acomodada? Porque pues eran muchos. En el rancho. Ok. Bendito sea el rancho, sí. ¿Y le tocó una familia trabajadora? Mi padre muy trabajador, agricultor. Amante de la naturaleza, amante de... mi padre era 20 años mayor que mi madre. Órale. 20 años, entonces él fue de la época de la Revolución. Y entonces, pues, sabía escribir y leer porque, pues, aprendían solos, ¿verdad? Porque las escuelas se cerraban y todo. Entonces, pero como viajó mucho a Tampico, él
antes de casarse con mi mamá, viajó a Tampico, viajaba mucho. Él decía que oía mucho llegaban los barcos, okay, con muchos marineros y siempre estaban cantando los marineros ahí en Tampico. Uh-huh. Andaban haciendo sus cosas y canti, canti, y venían unos de Cuba y venían otros de acá y otros de acá. Y entonces mi papá aprendió muchas canciones. Entonces mi papá se pasaba en el rancho canti, canti. ¿Cuál cantaba? ¿Se acuerda? Uy, muy bonitas, de muchas canciones. De las canciones que dice él que escuchó, uh-huh, ¿verdad? Junto al mar, dame el último adiós, porque lejos yo me voy, lejos de ti. Y cantaba muchas canciones que nos las enseñó. Y entonces yo viví entre la música desde el rancho. En Salinillas. En Salinillas, sí, porque papacito nos tendía una ¿cómo se llaman esas? Tapaba con eso el algodón, lonas muy grandes, okay, grandes, y nos las tendía en el patio para que nos acostáramos toda la chapulinada. ¿En el patio se dormían? En el patio no, fuera el jacal, porque era un jacal, okay, era un jacal de adobe, okay, sí, y el techo de tule, es una planta que se da a la orilla de las por donde venía el agua de la presa. Uh-huh. Venía por ahí, nacía el tule, ¿verdad? Y cortaba el tule y eso era muy fuerte. Y entonces, con eso hacían los techos sobre, wow, el adobe. Muy, muy bonito el jacal, muy, muy, muy bonito. Ahora sé que era pobreza, pero en ese entonces no. No, no le faltaba, no, había que comer. No, pues sí, la leche, papá ordeñando y nosotros esperando sentaditos pues ahí en el suelo donde fuera, pues era tierra y todo, uh-huh, ¿verdad? Esperar la leche y que nos hicieran la nata y mamá haciendo las tortillas de harina y todo, bien bonito, bien bonito. Y tan bonito que a usted le gustaba jugar y se escondía en el algodón. ¿Verdad? Estaba prieta, prieta, negra estaba del sol y papacito jugaba. Cuando llegaba el camión, los camiones de Anáhuac llegaban a todos los ranchos a recoger el algodón y papacito tenía el montón de algodón. Se me hacía muy grande aquello, un mundo de algodón, porque pues yo tenía 5 años o 4. Y papá, andaba yo, jugaba en el algodón y le decía a mamá, cuidado, Cuca, ten cuidado, ahí vienen los camiones para llevarse el algodón a la despepitadora de Anáhuac. Si ten cuidado con la niña, no la vayan a confundir con el algodón. Y yo, negro. Lo decía papacito jugando, porque sí, claro, era muy travieso, sí. Nació morenita, ¿verdad? Es negra. Pero, y luego se asoleaba más. Pues asoleándome. Pues dicen que platicaba con los pollos y con las gallinas y no sé qué tanto. Sí. Entonces, okay. Sí, pues, y jugabas. ¿A qué jugabas? Pues yo me acuerdo nada más que uno de los rompevientos, uh-huh, ¿verdad? O cubrevientos. Había dos muy grandes cerca de la noria. Y quién sabe qué. Yo creo que los piscadores, porque los piscadores llegaban de San Luis, llegaban de otra parte y les ponían unas lonas así, quién sabe cómo. Y iban rápido, 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 recogiendo el algodón, recogiendo. Porque no debía de. Porque si llovía se mojaba. Entonces había que aprovechar los días de sol para que no se mojara el algodón, porque después nos lo recibían y dejaban una pelucita, ajá, una pelucita, pero que nomás el capullo así y la capullo, y luego nos mandaban a los chiquillos con una saquita chiquita para recoger la pepena. Se llamaba la pepena. La, okay, pelucita que quedó era la pepena. ¿Y qué le hacían a eso? Era también para el algodón. Para lo mismo. Sí, okay, entonces esas eran las asoleadas. Pero lo emocionante era que cuando papacito sembraba el, uh-huh, algodón, también aventaba semillas de sandía y de melón. Y de pepino, uh-huh, ¿sí? Los pepinos. ¿Sí? Y entonces encontrarnos una sandía era lo más maravilloso. Y nomás rómpela así en el piso. Ah, y ¿no se la llevaba? No pienses en eso. Yo dije, se la llevaban y la partían. No, y la partían y todo. No, rómpela así, saca el corazón, cómetelo. Y lo demás déjalo ahí, vámonos. Y busca la otra sandía. Qué bonito, qué era bonito. Era muy hermoso. Oiga, sí. ¿Y le tocó kinder, escuela? Ya estuve. Estuve en primero, hice en la número 15, uh-huh, hice escuela rural, hice mi primer año. Ok, porque en 1947 ya se viene para Monterrey. Sí. ¿Por qué deciden venir para acá? Se quemó el rancho. ¿Y supo la razón? ¿Mandé? ¿Supo la razón de por qué se quemó? Pues era tule arriba. Ok. Y la estufa era de leña. Y pues una chispa se fue para arriba. Y lo único que alcanzó a sacar mamacita fue la máquina de coser, una Singer.
De las que tenían pedal. Ah, no, sí, claro, sí, sí, con las que nos hacían las. Uh-huh. Porque mi papacito iba en agua aquí y le decía, yo me acuerdo que le decía a mamacito, falta harina, Juan. Y nada más que ya sabes de qué costal es la harina, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos costalitos, como era tela, de ahí nos hacían la blusita o la faldita. Era dos en uno. Claro, claro, muy bonito eso. Muy bonito. Y a veces pues nos dejaban, papá, pues no maten todos los pollos, no podíamos comer todos los días pollo, ¿verdad? Porque si no los acabábamos, y luego los huevos, y luego los todo. Oiga, una pobreza muy bonita. Y cuando se quema, nos vinimos. Se vienen para acá. ¿Quién decide? ¿Mamá, papá? Las grandes que estaban estudiando en Saltillo. Ok. Mis dos hermanas, las mayores, ya habían terminado la carrera de secretarias en la Academia Comercial Coahuila. Ok. Y entonces una de mis hermanas ya estaba trabajando en tránsito. Órale. Dice, vente, papacito, con todos, vente. Yo creo que le mandó y, pues, ¿quién sabe? Pues nos fuimos en la marrana. ¿Qué era la marrana? ¡Ay, la marrana! ¡Ay, qué hermosa la marrana! ¿Qué es la marrana? ¿Qué es la marrana? El ferrocarril. Ok. Que corría de Monterrey a Laredo. ¿Y por qué le decían la marrana? Quizá cómo le decían la marrana, pero era un tren de que le ponían carbón. Ok. Era con carbón el tren. Entonces, aquel olor tan hermoso. Y luego cuando íbamos a Anáhuac y aquellos lonches de cabrito en Villaldama, no, así un trusco de con un pedazo de cebolla y un pedazo de tomate en doble tortilla. ¿De harina o de maíz? No, de maíz. De maíz. Sí, entonces nos vinimos en la marrana, porque después entró el Águila Azteca, ya. Sí. Entró el Águila Azteca, que ya era ya de diésel. Ok, pero ustedes señores en la marrana. Otros viajábamos en la marrana. ¿Y a dónde vienen a parar a Monterrey? Nos vinimos a la colonia industrial. Ok. Segunda avenida. ¿Y la casa era de quién? Pues quién sabe, se pagaba renta. Papá y mamá la consiguieron. Sí, bien pobres, pero teníamos piano. ¿A poco? Ajá. ¿Ya estaba ahí o qué? El piano, sí, porque una de mis hermanas, uh-huh, de las mayores, se dieron cuenta en Saltillo que tenía mucho oído, mucha facilidad para el piano. Ok. Y viene, mi mamá va a México, le dice la maestra, porque la pusieron a tocar el piano en un festival, uh-huh, o algo así. Y viene, oye, Juan, dijo la maestra, una maestra ella, que tu hija es una cosa maravillosa para tocar el piano. Y entonces, me acuerdo, esa levantada de algodón, esa temporada, para la otra temporada de algodón, sufrimos mucho, porque con lo que sacó papá le compró el piano. El piano usado. ¡Qué sacrificio! Pues que sí, él quería, es que amaba la música, mi padre. Yo creo por eso traemos mucho lo de la música. Oiga, y ya estando aquí en esa colonia, ¿entra a la escuela Cuauhtémoc? No, a la escuela Monterrey. Ok. ¿Ya sabes dónde está? A ver, dígame. Escuela Monterrey, para que la gente sepa. Sí. Monumental Monterrey es ahora. Está en la colonia Sarabia, donde está el Mercado del Norte. Ok. Lo que es ahora, cerca de lo que es ahora la central de autobuses. Sí, ¿cómo no? Ahí era Rieles. Ahí se movían todas las máquinas y todo. Ahí en esa escuela estuve en segundo. Ahí mi maestra, la profesora Orfa. Ándele. Ronca, 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 ronca. Así hablaba. Sí. ¿Y usted era alumna tranquilita o...? No, pues que iba a ser tranquila. Echaba muchas mentiras en mi casa. A ver, platiqué. Bien bonito. A ver, mentiras bonitas, ¿verdad? Mentiras bonitas. Mentiras bonitas porque yo decía muchas mentiras, pues yo creo que ya traía esto de lo del teatro. Porque pues mi mamá me preguntaba... Estábamos muy pobres, ajá, muy pobres, ¿verdad? Con piano, como te digo. Sí. Entonces, yo creo que yo era graciosita porque me hicieron un vestidito, ajá, de una telita amarilla, ¿verdad? Y luego, pero abierta de atrás. Y entonces, mi hermana, Kita, que era la que del piano, ajá, entonces me tocaba sobre las olas, ¿verdad? Ajá. Tarararirararán. Y la niña tan hermosa bailaba. Entonces llegaban los parientes o algo. Ajá. Que baile la niña. Y ahí está. Y yo bailaba, sí, bailaba. Entonces a mí me gustaba mucho la música. Y en la escuela Monterrey había de todo, de todo público, iba a decir, pues de todas las clases sociales. Ajá. No muy altas, ¿verdad? Muy altas, pero sí gente con más o menos con dinero, casita de doble piso, esas cosas. Y donde dice el profesor, el director, que
la gente de mi edad se va a acordar, la profesora Clara Delia Peña, maestra maestra de baile, okay, la más conocida en Monterrey. El profesor Juan Guzmán, que era el director, el profesor Juan Guzmán, un gran maestro. Y no sé cómo se hizo la reacción, pero la cosa es que la maestra llegó ahí y nos fueron a todos los salones a decir que había una maestra de baile para quienes quisiera inscribir a los papás, que les dijeran a sus papás. No sé, a veces no iba a la escuela porque no tenía zapatos y pues ¿dónde iba a pagarme? Pero entonces yo inventé, tenía 7 años. Mamá dijo... La maestra que fuéramos el sábado, daban las clases los sábados, ajá, que fuéramos a lavar los pupitres. Y me tocó a mí. Mi hijita, pero pues tenía yo aquí atravesar Cuauhtémoc. Ok. Entonces te tengo que dejar, tengo que irte a dejar hasta la calle Cuauhtémoc. Pasaban unos carritos, ay, no muchos. No había tanto tráfico. Pero sí era de mucho tráfico. Estaba una ¿cómo se llama? Que venden una maderería, la Nacional. Ok. Y entonces me atravesaban ahí. Hijita, ¿y a qué horas para venirte a esperar? Pero no era eso. Lo que pasa es que yo sabía dónde estaban dando las clases. Entonces era en el salón de actos y las puertas en aquel entonces pues tenían la llave gruesota. Ajá. De esas llaves gruesotas. Sí, sí. Así se... ¿sí? Y entonces, pues no tenía llave, cerraban la puerta, pero quedaba... entraba la llave bien grande. Ajá. Y por ahí veía yo las clases. Ah, pero no practicaba. No, desde ahí lo veía. Desde ahí, ahí me aprendí, porque la maestra les daba la clase. Ay, bien bonito, pero yo era feliz. Que esa mentirilla que dije en la casa, ¿verdad? No, era para irme a asomar. Y nada más oía, tan, tararán, tararán, tan, tan, tararán, España cañí, España cañí. Y yo veía cómo le hacían y todo. Porque pues, ¿de dónde sacaste eso? No, pues ¿cuál televisión? ¿Cuál? Nada. Ahí aprendí a bailar España cañí. ¿Y por un cerrojito? Por el cerrojo, por ahí veía yo, sí. Entonces, siempre inventando cosas, ¿verdad? Donde ya se pudo desenvolver un poquito más. En quinto año. Okay. De ahí me fui a la Francisco y Madero. Ok. A pasar tercero y cuarto. La escuela Francisco y Madero, con la profesora Silvia Flores Godínez. Y entonces, y de ahí ya me fui a la escuela Cuauhtémoc. Ok. A quinto y sexto. Perfecto. Y luego, cuando se va a la secundaria, ya empieza usted. Desde la primaria, en quinto año. Ok. ¿En quinto qué le tocó hacer? Declamar. Ok. Porque se recibió la bandera de la escuela. Ajá. Porque la escuela era nueva. Ajá, okay. Y sí, era tan bonito en ese entonces. Iba el secretario de Educación, director de Educación en aquel entonces, ¿verdad? Sor Timoteo el Hernández, entregar así con chacos de la bandera a la escuela. Se hacía una fiesta muy bonita. Entonces. Y la maestra de quinto años dijo, a ver, está este poema, a ver quién se lo aprende. No, dije, yo me lo aprendo. No, lo dieron a todos, me fui a mi casa, sé qué, y ya llegué, y ya me lo aprendí. Yo creo que ya empezaba la memoria a funcionar muy fuerte, ¿verdad? Y se aventó. No, claro, nomás me oyó la maestra. Bandera limpia y heroica de mi patria mexicana. Ay, bien emocionada yo. ¿Y de dónde usted, o sea, de dónde traía eso? Sueño de color de rosa de mi mar y mi montaña. Ay, yo bien emocionada. ¿Pero quién le dijo cómo hacerlo? Porque ya tenía hermanos grandes, porque ya tenía dos hermanos estudiando. A ver, avientes el poema, ¿se puede? Sí. Va. Bandera limpia y heroica de mi patria mexicana, sueño de color de rosa de mi mar y mi montaña. Cuando te miro pasar al frente de los soldados, siento ganas de gritar, ¡vivan los abanderados! Si con mi mano te toco, esa misma mano beso, aunque mi beso sea poco para el amor que te tengo. Y no me importa que la lluvia tus tres colores se lleve, porque mi México tiene colores para tu tela. Si el verde se despintara, hay el verde de los campos, las colinas y llanos para volverte a pintar. Si acaso el blanco faltara, no te importe mi bandera, ten el blanco de las almas de los niños de la escuela. Si el rojo de mi bandera alguna vez se acabara, con la sangre de mis venas gustosa yo te pintara. ¿Qué huele? Un aplauso, por favor. Oiga, qué memoria. Quinto año. Quinto año. Ella era la artista, entonces desde ahí. Me quiso mucho la directora porque no me quería. ¿Por qué no la quería? Pues por andar... ¿Qué travesura? Porque andaba en todo, pues sí, jugaba softball. Ok, atletismo también. Atletismo, sí, fui campeona estatal de atletismo en la secundaria, los 3 años de secundaria. O sea, 100 metros planos, uh-huh. 100 relevos y salto de longitud. No, pues por eso está bien enterita. Pues yo creo que me hizo mucho bien. Sí, claro. Sí, en la secundaria declamaba. En la XMR.
Me llevaron a declamar, sí. Ok. Y en baile ya fue en la secundaria también, ¿verdad? Ahí en la primaria. Un hermano mío se salió de sexto año porque se me cayó algo bailando. A ver, tómele y ahorita nos platica. Está tomando té. Es que no, es whisky. No, es que parece que está bien cargado, pero no. Whisky bien cargado. No, es que dijeron que quién sabía bailar y yo también dije que sabía bailar. Y quise bailar, pues lo que aprendí en la escuela Monterrey, ¿verdad? Ay, Lili, ay, lo. ¿Verdad? Y entonces le dije a mamá que me hiciera un tutú. ¿Verdad? Pero entonces, como tengo las piernas muy flacas, siempre he tenido chorritos, así. Entonces, me pusieron así. Y luego, al empezar a bailar, pues se me cayó todo. Y mi hermano, y le empezaron a hacer relajo a mi hermano que estaba en sexto. Ir a tu hermana enseñando las piernas, qué feas piernas tiene y todo. Y mi hermano se salió de la escuela. De vergüenza. ¿A poco? Sí. Y fue el que me ayudó a formar la empresa después de teatro. Le dije, ahí está, te saliste, porque te dio vergüenza que te dijeron tu hermana tenía las piernas muy feas y luego resulta que fuiste mi palero para teatro. Pues no te entiendo, hermano. Oiga, ¿y en la secundaria no había amorcillos? Niños así que le... Me gustaban, sí, claro. Voy a decir el nombre. Échelo. Y si me está viendo, lo siento mucho. A ver. Licenciado Sarasúa. ¡Ah, la fregada! Ándale. Yo pensé que iba a decir un nombre así normal, no, Juanito, señor, o algo. No, no. A ver. Era Sarasúa, que era también, era Sarasúa, porque él era el de atletismo, el capitán de atletismo, del equipo de atletismo, y yo era la capitana de mujeres. Okay. Entonces siempre andamos para arriba y para abajo. Y pero no que me gustara, lo admiraba mucho, me gustaba otro, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, ese sí me gustaba, pero era riquillo. Fue el primero que llevó una bicicleta balona a la secundaria número 3. Okay. Entonces todas las muchachas así, ¡ay! La bicicleta balona. Ernesto. Ernesto. Ernesto Villarreal. Y sí, no. Y con la bicicleta balona me sentía lo máximo porque venía detrás de mí. Iba pero, así. Pero nunca le dijo nada. No, pues ya cuando me iba a decir ya me dio miedo y ya mejor no. Porque le daba miedo a uno. No sé si ahorita las muchachas a los 14 años le dan miedo. No, y ahorita yo no tengo miedo. Espera. En aquel, y tenía yo que para ir de la casa, la escuela está la 3, la secundaria, está en la colonia, ahorita me acuerdo. Y entonces tenía yo que ir a la colonia vidriera. Y agarramos todos los rieles de donde está Cristales Mexicanos, ¿verdad? Y él me acompañaba. Ah, era caballero. Sí, porque iba el caminando y ya iba con la bicicleta. Entonces, lo más emocionante de vivir en esa colonia, en cuanto a esos amoríos, fueron los niños campeones de Monterrey, los primeros. Ahí estaban. El béisbol, sí. Nosotros les llevábamos, sí. ¿Cómo se llama este? El que dio el juego perfecto. Ángel Macías. Ay, y nada que levantaba la cabeza, Ángel, nada que levantaba la cabeza, no miraba a nadie. Y todas como locas así. Y en Tina les llevábamos hielo adentro y para que practicaran, practicaran ahí. Y nosotros llevábamos limonada en Tinas ahí. Nos poníamos debajo de un arbolito. Porque todos eran muy pobres. El único rico era maíz. Ah, pues sí. Maíz mier. Okay, sí. Okay. Sí, vivimos toda esa época y nosotros los veíamos practicar ahí en los campos de Cristales Mexicanos. Fíjese, ¿cómo nombres tan importantes en un círculo pequeño? Ahí. ¿Qué íbamos nosotros a pensar que esas criaturas llegaran tan lejos, verdad? Entre todos ellos, sí, usted. Sí, porque son de mi edad. Los que viven son de mi edad. Creo que viven poco ya, nada más. Sí, sí, creo que Macías creo que acaba de fallecer, Macías. El año pasado, pero algo me dijeron. Bueno, ahorita que se reporte. Con el que sí hablo mucho es con Maíz. Ok, platica con él todavía. Sí, porque nos han dado premios. Muy bien. Oiga, y remontándonos a la época de la secundaria, ¿cómo empieza usted a perfilarse o a querer ser maestra? Porque saliendo de la secundaria ya decide. Sí me gustaba, pero más que nada... Yo quería otro camino, yo me gustaba mucho el deporte, yo quería
De hecho, como maestra, mi tesis fue importancia del deporte en la escuela primaria, okay, porque a mí me gustaba mucho el deporte. Nada más que, por ejemplo, fui la declamadora oficial en la secundaria. Fui la declamadora. El director quería que en todas las asambleas yo declamara, porque lloraba. Yo lloraba cuando declamaba. Declamaba una muy triste y lloraba. ¿Y en ese momento usted sabía que estaba actuando o no lo descubría? No, era lo que yo sentía. Ok. Ya lo que yo sentía. Okay. Y entonces, pues me fui por el lado de... Pero más que nada, mi hermana la mayor, cuando salía de la secundaria, los otros dos ya andaban allá en la universidad y todo. Dijo, ¿tú no te vas a la universidad? Dijo, no puedo. Me dijo mi hermana la mayor, que era la que nos mantenía. Ah, ok. Papá poquito, pero ella era la que nos mantenía, que trabajaba en tránsito, mi santa hermana. Decía, tienes que hacer una carrera rápido porque me tienes que ayudar. Ok. Y lo más rápido era el magisterio. Porque usted estaba entre deporte, arte... Y decide magisterio, ya entendemos por qué se va por ahí, porque sí, necesitaba una carrera sí, rápida de ejecutar. Y gracias a Dios que me fui por ahí, porque llega a la normal, uh-huh, llega el profesor Ociel Hinojosa, manda a traer el esposo de Lola Bravo, una gran maestra de teatro, ella y su esposo, el maestro Serret, los manda a traer de México para que dieran clases de teatro en la normal. Okay. En la normal. Entonces, para mí fue una cosa hermosísima eso. Y se puso una zarzuela y luego no me dieron papel. Ay, me dio tanta. ¿Vas a bailar? Me dijeron. Pues yo no vine aquí para bailar, yo quería actuar, pero pues no hubo papel para mí. Oiga, cuando anunciamos que iba a estar en el programa, muchas personas, fue mi maestra, ¿cuántos alumnos tuvo en los más de 30 años que estuvo en el magisterio? 34 años del magisterio. Aquí la cosa es de que yo como maestra fui la profesora Valero. Okay. La profesora Valero. Sí. Nada de Nena Delgado. Uh-huh. Entonces empezó la confusión. Cuando ya salieron las generaciones y todo, y surge la Nena Delgado, me acuerdo que un agente de tránsito me paró y me dijo que quería hablar. Yo pensé, le dije, ¿qué traigo? ¿Qué? ¿Me falta una luz? No, quiero decirle que se parece mucho a una maestra que usted tuvo, que yo tuve, señora Nena, mucho, mucho, en la Colonia Independencia, en la Escuela José Alvarado. Y entonces le dije, ¿ah, sí? Dijo, sí, dijo, pero es idéntica a usted, idéntica. ¿Y cómo se llamaba tu maestra? La profesora Valero. Le dije, soy yo, hijito. Soy yo. Soy yo. Soy yo, la profesora Valero. Y usted, la Nena Delgado es la profesora Valero. Sí, mi vida, soy yo. Porque como maestra siempre soy la profesora Valero. Siempre se sí. Entonces se encuentro médicos, pues, claro, donde quiera encuentra uno. Así somos los maestros, donde quiera encontramos muchachos. ¿Qué tipo de maestra era usted? Muy, muy exigente. Sí, sí vi comentarios. Sí, escuchaste comentarios. Pero era exigente porque se necesita en la educación tener mano dura también. Fui exigente como maestra, pero más exigente como directora. Ok. Directora de primaria. Porque yo ahí entendí que en una escuela, en la escuela donde yo estaba, si se les hizo un test, si les aplicó un test a las uh-huh criaturas, a los de primer año, a los alumnos, y si los niños no tienen su edad mental, va con su edad cronológica, tú no tienes por qué reprobarlo, no tiene por qué reprobar al niño, el que no sirve es el maestro. Porque si el niño tiene su edad cronológica con su edad mental, bien, ¿por qué se reprueba? ¿Por qué reprueba el niño? Entonces, por eso me decían que era una perra. Entonces, yo estuve como 3 años cuando fui maestra de la escuela Josefina Botello. En 3 años consecutivos no hubo un solo reprobado en toda la escuela. ¿Y eso les molestaba? A ciertos maestros que no querían ir los sábados. Ah. O sea, algo está mal. Si el niño no tiene capacidad para estar aquí, no estaría en esta escuela. Hay escuelas especiales. Si trae, o bien el médico dice, tiene que estar en una escuela normal, pero tiene esta deficiencia. Entonces, ahí sí, son niños especiales, ¿verdad? Pero si todos estaban igual, entonces, ¿por qué tiene que haber reprobados? Entonces, el maestro es el que nos sirve. Muy buena teoría, pero los maestros no la aceptaban tan bien. Pues el que no le gustaba pedía cambio de escuela. El que no quería trabajar, pues váyase. Y usted implementó esto porque ya había sido maestra y sabía cómo estaba el manejo de los niños. Claro, yo ya sabía cómo se manejaban los niños. Pues, ¿cómo no? ¿Llegó a poner castigos?
¿O no? No, porque, no. Porque en esa época dicen que eran los borradorazos y las reglas así. Porque había un dicho que decía, la con sangre entra. La letra con sangre. ¿La qué? La letra entra con sangre. La letra entra con sangre. Sí, la letra entra con sangre, algo así. Era muy exigente y si me están viendo las madres de familia, los padres de familia, hice cosas muy pesadas, ahí sí. O sea, como siempre inventando y haciéndole al artista, ¿verdad? Nos llegó este papel, pues ¿quién se sacaba de los padres a ver el papel? Nos llegó este papel de la Secretaría de Educación, de Gobierno del Estado. Aquí está el sello. Niño que encontremos golpeado por los padres, tenemos que reportarlo. Así es que los niños serán checados. Y si les encontramos algún verdugo en esto, al otro, entonces tampoco, pobrecitos los papás, llegaban y decían, maestra, se cayó este niño, hijito, dile a tu maestra, a la directora que te caíste, hijito, ¿verdad que te caíste? Sí, me caí, ¿cómo te caíste, hijito? Sí, porque trae una cosita aquí, maestra, y no vaya a pensar que lo golpeamos, ¿eh? Tú, ay, bien padre. Oye, pero lo hizo para que los niños no sufrieran violencia. Claro, pues es que te encontrabas cada cosa. ¿Qué le tocó ver? Sí, pues niñas golpeadas, que porque su papá pues no era el esposo de la señora y la mujer se ponía así con el marido y agarraba a las criaturas y las golpeaba. Y dije, ¿por qué no lo agarra a él? Agárrelo a él y golpéelo. Es que siento mucho coraje, pues dése de golpes en la pared, señora, y se le quita el coraje. ¿Por qué quitarse con las criaturas? Porque ellas qué culpa tienen. Entonces pusieron hasta aquí. Y esa carta le funcionó. Mitras Norte, claro. Mitras Norte. Así es que niño que me haya golpeado ya sabe dónde va. Pues no me hizo caso y se las quité. Una temporadita mandé traer del DIF. Ah, ¿sí? Uh-uh. A una familia en específico. En una familia en específico. Y fue un ejemplo para todos, claro. Seguramente. Le iba la señora y me decía, nada más usted me las puede devolver. ¿Para qué las quiere? Para golpearlas. No tiene caso. Déjelas ahí también. Entonces se dieron cuenta y pues ya nadie volvió. Bendito sea Dios. Qué bonito. Bendito sea Dios. Esa es una de las cosas que recuerdo mucho. Y entre tantas cosas bonitas que vivió como maestra, platíqueme por favor de Carlos y Jesús. Mis hijos. Ajá. Uh-huh. Sus primeros dos hijos. Los primeros dos hijos. ¿Cómo llegan a su vida? Yendo yo. Estuve en la escuela Monterrey como alumna, uh-huh. Segundo año de primaria. Y regreso como maestra. Wow. Pedí esa escuela porque okay. Me traía muchos recuerdos. Sobre todo que el salón de actos estaba igual, con la misma llave y todo. Ok. Cuando yo tenía 7 años. Uh-huh. Y pasando por el. Todos los días pasaba. Salía de la casa, tomaba una pecera y me traía hasta acá, hasta la calzada. Me bajaba en la calzada y atravesaba por el mercado del norte. Ahí donde está el mercado del norte. Ahí estaban ellos. ¿Qué estaban? Pues comiendo de lo que había ahí. Y una señora que vendía nopalitos me explicó que su mamá los había dejado ahí. Que le esperaran y que ya había pasado como 2 meses. Y fue una cosa muy bonita porque me ayudó mucho la escuela, la directora. Entonces mi directora, uh-huh. La profesora Laura Elena, cuando le expliqué, y entonces fui y se los pedí a una señora que les daba permiso de dormirse ahí en el quicio de la puerta. Y le dije que yo era maestra y sí, la conoce. Ya me explicó y entonces le dije, ¿y me los puedo llevar? Porque veo que usted no puede. Dijo, no, si se los lleva para mí mejor, pues yo tengo 7. ¿Qué hago? ¿Con qué les doy de comer? Y me los llevé a la casa. Pero usted estaba consciente que el llevárselos iba a implicar vivir con ellos. Sí, aquí no eres el problema, porque mi padre dijo, porque mis hermanas se opusieron, que somos tantos y te traes otros dos, uh-huh. Vos qué tienes, hombre, estás enferma el cerebro. Y mi papá se metió, dijo, ¿ustedes los van a mantener o ella? Ella gana su dinero. Ustedes no se metan, aquí hay lugar. Ella sabrá cómo los mantiene. Pero entonces la cosa era de que me los pudiera, pero que no interviniera la ley. Entonces firmaron todas las maestras, la directora, se hizo un escrito y todo, y se dijo, aquí está, señora, y a la hora que llegue cualquier familiar de ellos y que demuestre que es familiar, yo se los entrego. Hasta ahorita.
Qué bonito. Legalmente, desde un inicio, así fue. Así fue. Ya. ¿Y cómo empezó esa convivencia? Porque, ¿a cuánto tiempo le llamaron mamá? Platíqueme eso, por favor. El mayor, mi Carlos, me decía fiera. ¿Por qué? Digo, me imagino, pero... Porque gritaba mucho. Grosero, majadero. ¿Verdad? Y entonces, fue un amor. Mis hijos, inteligentes, a pesar de los pesares, inteligentes, sin vicios. Michuy, el segundo, uh-huh. Uno tiene 9 años y el otro tenía 7. Hermanitos los dos. Michuy, inteligente. Les gusta mucho leer, saber. Y todo el mundo me pronosticaba que no sabes cómo te va a ir y... Bueno, pues ya lo que tenga que ser, ¿verdad? Pues, ¿cuál es el problema? Jamás me dieron un problema. Y luego, cuando ya tuve los míos, pues bien padre, porque ellos me los cuidaban. Ah, pues sí. Hago de cuenta que mi niña, mi hija, la más chica, pues casi pues vivió con sus hermanos. Sus hermanos la cuidaban, ¿verdad? Entonces, pues les llevaba muchos años. Qué bonita historia, gracias por compartirla. Sí, fue una cosa muy hermosa y me decían que ¿por qué? Uh-huh. No, pues pregúntenle a Dios, ¿por qué? Pues Él me los puso en el camino. Yo no los busqué. Allí estaban. Y tantos que pasaron por ahí, los maestros todos pasábamos por ahí. ¿Por qué me fijé yo? Y le pregunté a la señora, ¿qué hacen estos niños aquí? Pues a mí no me pregunten por qué, ¿verdad? Porque pues no puedo contestar. Pues porque ya, pues... Dios se los puso, pero también usted actuó de la mejor manera y con la mejor fe. Porque, como bien dice, muchas personas pasaban y no hacían caso pues omiso. No, pero como yo veía, y los padres, los maestros siempre hemos tenido eso, ¿verdad? Los maestros, uh-huh. O los de antes, así éramos. Nos limpiaban el vidrio, el muchachito. Oye, ¿y tú por qué andas limpiando vidrios? ¿Estudias en la mañana? Si era en la tarde. ¿Vas a la escuela en la mañana? Sí, es que estoy en la mañana, pero limpio vidrios en la tarde. Ah, bueno, pero si vas a la escuela, ¿verdad? Siempre tuvimos eso los maestros, cuando veíamos a un muchachito. Entonces, pues yo dije, y nomás me acerqué y le dije, bueno, ¿ustedes que no van a la escuela o qué? Porque siempre los veo aquí. Y ellos no me contestaron. Quien me contestó fue la señora, que vendía nopalitos. ¿Y sabes dónde estará esa señora? Ella fue la que me explicó todo. Ya estaba eso ya puesto. Y esto nomás el de arriba lo manda. Y creo que se lo ha premiado con todo lo que tiene hoy. ¿Quién sabe? ¿Con salud? Ah, eso sí. Mire, yo la veo... Eso sí. Así es. Hay una cosa que no he podido conocer. No sé si de chica lo tuve o no sé, pero no sé lo que es... ¿Qué se siente estar cansada? Wow. Lección sota en 3 palabras. Sí, es que mis hijos cuando llegábamos de una gira a las 4 de la mañana, que mamá, no estás cansada, se me ve en la cara o cómo, yo dije, me quejé, o ¿por qué me preguntan eso? ¿Qué es estar cansada? Eso no lo entiendo. ¿Sí? El que me acueste, pues yo creo que tenemos que acostarnos. Sí. Ahora, trabajé siempre de maestra en la tarde por lo del teatro, que me desvelaba en la noche. Uh-huh. Entonces, pedía el turno de la tarde para no levantarme la mañana. Pero luego resulta que me dieron de chamba en secundaria también, y pues de todas maneras me tenía que levantar en la mañana para ir a la secundaria. Y luego pues estuve 15 años trabajando en la Casa de la Cultura también. Tenía 4 trabajos diarios. Anda en friega. Ay, bien y bonito. Sin cansarse. Pues no. No. Oiga, y en 1962 hace La Zorra y las Uvas. La Zorra y las Uvas en el Teatro del Maestro. ¿Cómo llega esa oportunidad? Porque quizá dónde estará esa mujer. Estaban ensayando grandes maestros. El profesor, el director era Duarte, uh-huh. En paz descanse. Armando Cadena, uno de los más grandes actores de Monterrey. En paz descanse, profesor Rubén González Garza, en paz descanse, Rosanelda, que en paz descanse, ya se fueron todos. Y y estaban ensayando, ¿verdad? Iban a poner, les faltaban, creo que les faltaban 3 días para estrenar. Ya estaban en los ensayos generales. Uh-huh.
Y resulta de que llega el novio de la que hacía el papel, la Melita. Melita era una esclava griega. Okay. Y llega el novio y le dice, te bajas de ahí y en 2 meses nos casamos, preparamos la boda. Pero si sigues ahí, no me vuelves a ver. Ella le entregó, dejó el libreto ahí, dijo, a ver, ¿qué hacen? Y se fue. Y en ese momento se quisieron morir todos. ¿Qué hacemos y qué hacemos? Y en puerta el estreno y qué cosa tan tremenda. Y dijo, Rubén, yo tengo una alumna que nos puede sacar de... ¿Sí? Ya me había echado el ojo el maestro Rubén. Ya había ensayado yo de García Lorca, Yerma. Uh-huh. Ya había hecho los entremeses cervantinos. Ya había, ya. Okay. Ya la técnica teatral y ya... El profesor Rubén y fueron por mí a donde estaba en ese momento y no le pensó 2 veces. No, me sacó. Estábamos ensayando para un examen con él. Uh-huh. Con un examen, una obra muy hermosa, nuestra Natacha, y llegó él en un carro, Rubén, y me dijo, nena, venga para acá. Dijo, véngase conmigo. Yo hacía Flora, el papel de Flora. Uh-huh. Y pues, les dejé ese, no dijeron qué para acá, y me llevaron al Teatro del Maestro. Ahí inicié mi carrera. Me pusieron a leer el libreto. Y les demostró que se lo aprendió. Me lo aprendí en horas, sí. Toda esa noche me tuvieron estudiando y trazándome. Y ahí arranca ininterrumpidamente. Fueron a pedirle permiso a mamá, que me necesitaban, que me daban de cenar, ellos me iban a dar de cenar y todo. ¿Sí le pagaron? Hicimos 50 funciones y me dieron 50 pesos. Por las 50 funciones a peso cada función. Pero un peso antes eran... Un peso, no, y además que obra duraba 50 funciones. Fue un éxito. Económico, pues no me interesa, pero éxito artístico. Ahí mi primera obra y revelación... De ese año. Sí. Estuve en la terna para revelación. En el 62. En el 62. Sí. Y sigue haciendo teatro hasta que llega ya el teatro comercial. Después de ahí nos juntábamos los compañeros, uh-huh, alumnos de Rubén y pusimos varias obras ahí en el Teatro del Maestro y lo viene. Una Puridos con sal. La obra que me dio a conocer. La gente no sabía quién era, porque pues, en la marquesina pues nomás decía Una Puridos con sal, dirección. Y un gran elenco. Luis Martín. Nada más. ¿Verdad? ¿Y usted buscaba y quería que su nombre sonara? No. Ok. No. No. Para mí era mucho problema, porque el problema era físico. No era yo, me aprendí todo y tenía el pelo como lo quería Luis y todo. Lo que pasa es que tenía que ser una mujer ya grande, una mujer que había sido prostituta y ya tenía 68 años. Se va a trabajar allá en México, o sea, uh-huh, en el Tepito, y la ponen de portera de una vecindad. Era la portera, uh-huh, de una vecindad, pero tenía que tener los senos caídos. ¿Y usted tenía...? Pues yo tenía 24, 25 años. ¿Y el personaje 60 y tantos? 68, sí, más o menos. La obra de Antonio González Caballero. Okay. Una obra preciosa, tragicomedia. Y el problema era cotado, pero no se veían los senos de una mujer de esa edad. Entonces, Luis me llevó a poner hasta, ¿cómo se llama? Clara de huevo aquí. ¿A poco? Para hacerme un poco más arrugado aquí. Y aquí para que se me viera más clara de huevo. Bueno, no había que ponerme Luis Martín. Para poder hacerme las tetas caídas. Las boobies, y no se caían y no se caían. ¿Y ahora qué hule? Por eso te digo que ahora que debía hacer la puta, no me sale. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Rosa la portera. Rosa la portera. La hice últimamente y entonces de aquella me tuve que me hacía crepé en mi pelo. Ajá. Y así lo tenía. A ver, pásenle, por favor. ¿Se la puede poner? Sí, ¿cómo sí? No. Pásenle con confianza. Este era mi pelo natural, así era. Okay. Así era. Así era.
mi pelo natural, ¿verdad? A ver. Y ahora ya última vez que la puse para unas funciones especiales. Ándele. ¿Verdad? Mira, ahí está el espejo. Ahí está. ¿Te lo paso o ahí? No, me estoy viendo allá. Ah, bueno. Rosa la portera. Así era el personaje. Ah, pero así lo tenía usted normal el cabello. Y así lo tenía normal porque me hacía crepe. Más largo. Sí, más lo tenía más largo. Y me lo eché a perder. ¿Por cómo? Porque me hacía crepe todos los días. Para ponerlo así. ¿Verdad? Y esa era Rosa la portera. Rosa la portera. Ay, qué fea estoy. Qué va. No. Así era Rosa la portera. Mira, aquí está el espejo. Y me sentaba así. Ajá. Y echaba las cartas. Mentiras, ¿verdad? Pues echaba las cartas. De Rosa la portera. Este fue el personaje que me dio a conocer. Está bien ahí, su cabello. Porque decían, ve a ver esa obra, está en el Arlequín, ahí por Zaragoza, teatro chiquito de como de 120 butacas, y ahí sale una mujer, y decían que hablaban de mí. Uh-huh. No nada más de mí, hablaban de todos, pero pues era el papel estelar. ¿Y cómo se llama? ¿Quién sabe? Pues quién sabe cómo se llamaba la mujer esa, ¿verdad? Pero esa mujer hacía muy bonito el personaje. Pero todavía su nombre no... No aparecía. Luego resulta de que nos vamos, uh-huh. Se la quitan de ahí y nos vamos al Teatro Mayo. Ok. Pero pasados como cerca de unos meses y todo, ¿verdad? Ajá. Y entonces la gente preguntaba que si con la misma Rosa, que si era la misma actriz. Entonces ahí sí Luis tuvo que poner en la marquesina, con Nena Delgado. Ya era necesario decir. Ya era necesario, con Nena Delgado. O sea, con la misma. Porque la gente, pero es la misma. Que si éramos los mismos actores, que si éramos la portera, Rosa la portera. Pero la Rosa la portera es la misma y Rosa la portera es la misma. Es la obra que más veces he puesto. Porque cada vez que cumplía yo años de actriz, volvía a ponerse en la obra y podía ponerse la obra. En una de esas ocasiones, Rómulo y la Tucita me develaron una placa. ¿Y tiene pensado ponerla de nuevo? Hace poco se puso. Ok. Nada más que la gente no quiere sufrir. Había unos momentos dramáticos muy uh-huh. fuertes, que ahí fue donde me di cuenta que podía yo también manejar el drama. Ok. Sí. Mi ídolo siempre fue don Joaquín Pardavé. Y decía, yo tengo que saber hacer reír y hacer llorar a la gente. Sí. Y esa obra me daba la oportunidad de poder manejar el drama, porque lloraba noche a noche con unos parlamentos que decía. En esa época, 65-66. Un locutor de radio empieza a acercarse a usted, ¿verdad? El señor Eduardo. Sí, estaba yo en el canal 3. Ok. De los Quintanilla, de los uh-huh. señores Quintanilla. Y resulta de que quien escribía el programa... ¿Se puede pasar? Con Tellito Mantecón. El bate Calderón. Llega muy desesperado con Carlitos Vázquez, no sé si lo han oído nombrar, que era el productor. Ok. Un hombre con un talento maravilloso. Y va y me dice, oiga nena, está necesitando una actriz de radio. Le dije, no, yo nunca he hecho radio. Dijo, pero es que me está diciendo el Bate Calderón, porque él que escribía los... ¿Como radionovela? Los programas. No. No. Radionovela. Radionovela, ajá. Radio. Dice, necesitan urgentemente porque no pueden matar al personaje. La cosa era matarlo, ¿verdad? Pero no se pueden matar al personaje. Okay. Tiene que seguirle. Entonces usted tiene... Se fue a Cuba o a no sé dónde se fue Juanita y la que se parece mucho en la voz, dice el Bate Calderón, es usted. ¿Verdad? Que tiene la voz de su hermana. Mi hermana era Margarita, okay. que fue actriz de radio. Uh-huh. Y luego se fue para México. Y entonces le dije, pues háganme una prueba, porque yo no. ¿Dónde acepté la prueba? Ya iba a la XFB, uh-huh. la sujeta. ¿Eh? Y nomás al entrar. ¿Lo vio? Sí, señor grande, pero qué voz. Era el narrador. Y no cualquiera era narrador. Allá cuando aquellas grandes... Que el narrador lo era todo en una radionovela. Uh-huh.
porque hacía que la gente se imaginara a los personajes. No había televisión, entonces se imaginaba a los personajes. Y llega aquel hombre a caballo, y esto, y lo otro, y lo otro. Y los ojos azules o verdes, que todo. Y era un genio para eso, el padre de mis hijos. Y además con manos muy hermosas. Porque le vi las manos, porque agarraba muy bonito el... El libreto. Lo agarraba bien bonito. Y le veía yo las manos. ¿Cuánto tiempo...? Rápido. Bien rápido. ¿Sí? ¿Semanas, días o meses? Pues yo creo que meses, unos 6 meses. Ah, no fue tan rápido. Pues sí, bueno, no fue tan rápido, pero sí, sí fue rápido. A ver, ¿de qué estamos hablando? Pues no sé de qué me estás preguntando. ¿Cuánto tiempo se dijeron, oye, nos gustamos? Nunca. Entonces, ¿cómo se dio? Pues me daba ride a la casa porque traía carro. Y yo no tenía carro. ¿Y en su casa no le decía nada? No, pues llegó el señor a dejarla. Un señor, ¿verdad? Pues era de los que ahí trabajaban. ¿De qué edad tenía? Cuando yo tenía en ese entonces 27 años, ajá, 27, él tenía 20 más, 47 años. Chula de pelado. ¿Y luego yo me la dije, conquista? yo quería tener un hijo. Ok. Porque estaba grande, tenía 29 años. Que para ese entonces sí era muy grande, ¿verdad? Claro, 29 años, entonces en ese entonces era muy grande. Y yo quería, pero el trabajar tanto no me permitía. Yo sentía que nadie me veía, yo sentía que eso no era para mí. Ok. Pero sí soñaba con un hombre grande. O sea, de esos que no preguntan nada. No quería andar perdiendo tiempo con... Porque el hombre grande no pregunta. Se deja caer, ¿verdad? Un jovencito pregunta. No preguntes, agarra, anda, échale. Entonces, pero lo que más me gustó de él era un hombre muy preparado, un hombre con mucha cultura. De lo que le hablaras. Lo dominaba. Sabía, todo dominaba. Y un inglés perfecto. ¿Qué más quería? ¿Y lo güero? Ah, dele. ¿Qué hubo? ¿Y quién dio el primer paso? Yo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le hizo? ¿Qué? ¿Cómo? No, pues yo le dije que yo quería, me gustaría un hijo que se pareciera. Ah, o sea, ni siquiera fue, o sea, fue directo, me gustaría un hijo. No sé. Pues él dijo, ¿no estás cansada? Porque me preguntó que estaba cansada. Otro que preguntó que estaba cansada con mis hijos. ¿Estás cansada, mamá? ¿Cómo me preguntan mis hijos que estoy cansada? Así me preguntó él. ¿Y luego? Le dije, ¿por qué? Pues, ¿a dónde me quieres llevar? ¿A descansar? ¿Me quieres llevar a descansar? Ándale, vamos. Mientras le toma al té la señora Nena Delgado, toda la gente que está escribiendo, les recuerdo que hay una sección que se llama ¿Qué dice el público? Donde vamos a poder leer lo que le preguntan. Es que preguntan mucho. Pero es que me estás poniendo de mal ejemplo con eso que me estás preguntando. No. Es que dijo, pues yo, un hombre de esa edad, ¿y sabes por qué me gustaba más que nada? Por callado, por tranquilo, cálmate, no pasa nada. Fue el único que me calmó. Nadie me detenía. Cálmate, no pasa nada. No, para ti nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Espérate. Pero no nos podemos esperar. Tu edad ya es mucha. Antes de que... Muévete. Ya estamos pasaditos, ya. Pero eso le dio a usted la confianza, seguramente como mujer de alguien maduro. Eso sí, una confianza total. ¿Por qué nunca se casó? ¿Nunca se casaron? Porque él no podía. ¿Por qué? Porque estaba ocupado. ¿En el trabajo? No. Es que quise hacer la pregunta más. Sí, no. Le llamo yo, tenía su familia, ¿cómo digo yo, hijo? Su familia, que yo fui su familia particular. Ok. Oficial, él tenía su familia oficial. Pero no vivía con su familia oficial. Sí, pero lo conocí sin la familia oficial. De esas temporadas que el hombre, te separas de tu esposa. Ajá. Porque se enojaron, porque se peleaban, porque el marido no le daba. No quiero saber, yo a él lo conocí solo. Solo. En un rentando un
cuarto de esos, como que rentan unos, dos hombres solos ahí, uh-huh. ahí a la vuelta de la XFB. Ahí le rentaban un cuarto. ¿Y se regresó con su...? Sí, se regresó. ¿Y usted qué sintió? Nada. Nada, nada. ¿No estaba enamorada entonces todavía? Locamente enamorada. ¿Y por qué no? Porque yo sabía que tenía otra familia. ¿Qué me asustaba? O sea, ¿sí le habló con la verdad desde el inicio? Claro. Sí estoy casado, pero estoy separado. Es que él era amigo de mi hermana Margarita. Ok. Eran compañeros en la FB con mi hermana Margarita. Él era realmente amigo de mi hermana Margarita, compañero. Okay. O sea, sabía que estaba casado, pero en ese momento solo. En ese momento solo, ¿verdad? Y pues qué bueno, porque pues... De seguro anduvo, porque era muy ojo alegre. Era muy ojo alegre, le gustaban mucho las mujeres. Pero yo creo que la señora veía que pues era nada más ir a tomar café con él. Cuando vio como que el asunto iba serio, que le dijeron, parece que aquí sí iba serio. Ahí sí le dijo a los hijos, vayan por su papá. ¿Eh? Y como debe de ser, pues. ¿Y usted no había construido una realidad o un sueño de mi familia en mi casa, con él, mis hijos? Yo quería hijos. Nada más. Nada más. Hijos de un hombre como él, que venía de buena cepa. De buena cepa. ¿Verdad? No, no. Como le decimos nosotros, ¿verdad? En mujeres y hombres. Él le gustaban las mujeres, pero nunca fue promiscuo. Ok. Venía de una familia maravillosa de allá del sur, ¿verdad? De Michoacán. Todo muy bonito, todo muy bonito. Sí. ¿Y con él tiene tres hijos? Tengo mis hijos. ¿María Fernanda? La más chiquita y una niña que perdí después de Cristóbal. Cristóbal fue el primero. Cristóbal, ok. ¿Y la niña que perdió...? Fue después de Cristóbal. ¿Embarazada usted? Sí, siete meses de embarazo la perdí. Y lo nace Fernando y le pedí mucho a Dios que me regresara a mi hija. Y me la regresó. Me la regresó. ¿Con María Fernanda? Con Fernanda. Con Fernanda. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, perdón. Luisa Fernanda. Por eso le llamo yo el milagro. Que estaba muy grande, 29 años. Ay, 29, 30. 29 años sí tenía yo. ¿Estaba joven para el embarazo? Sí, 20. No. 30 y... tú naciste. Yo tenía 29. Y luego perdí la niña. Y luego Fernando fue del 74 y Luisa fue del 79. Luisa Fernanda, perdón. Dije sí. María Fernanda, perdón. Luisa Fernanda. Ok. Del 79. Que me dijo la niña, ay, mamá, antes no nací mongolita, qué bárbaro. Pues es que dicen, ¿verdad? Que eso viene mucho de la edad de la mujer. Se dice en el radio, ¿verdad? Se dice en ahora, el radio. Ahora se hacen mamás cada vez más más grandes. Más entonces grandes. Yo creo que pues todo ha evolucionado. Sí. O la ciencia está muy adelantada, pero pues eso no lo veo yo de ciencia, es hereditario. Correcto. Yo oigo mucho todo eso de lo de las enfermedades, cómo vienen, ¿verdad? Por la cosa del azúcar, la diabetes. O sea, todos mis hermanos diabéticos. Todos. ¿Y usted? Menos yo. De los 14 nada más. Bueno, los tres que murieron antes, no sé. Uh-huh. Pero todos los que quedaron diabéticos. Todos. Oiga, platíqueme, por favor, un poquito de cada uno de sus hijos. Sabemos que Carlos ya no está con nosotros. Ya no está con nosotros. Está Jesús. Platíqueme un poquito de Jesús. ¿Cómo lo describe? No puedo con él, no puedo. ¿Por qué no habla? Ni contesta. Quiere que lo dejen vivir su vida y pensar lo que él quiere. Y él no cree en la pandemia. Son cosas que inventan. Él está metido en sus cosas. Okay. Él en sus cosas. Tuve mucho problema con él de joven. Estaba en la secundaria y no podía asimilar. No, nunca pudo digerir cuando él supo. Y todo por culpa de la sociedad. Que no entiende la sociedad. Batallé mucho para casarlo, porque me exigían el papel de bautismo. Ah. Pues, ¿de dónde, padre? Le conté toda la historia. A tres padres se las conté, ya me hallaba, ya estaba cansada de contarle, mire, fue así. ¿Cómo? Le dije, pero bautícemelo, no se puede dos veces. Entonces, ¿qué quiere que haga?
No, no, busqué y me fui a Catedral y allá donde están los archivos y ya no. Dije, se me hace que no son de aquí, padre, porque el mayor en la televisión viendo un programa me dijo, mira, fiera, ¿cómo esa casa? Dijo, así vivimos cuando estábamos más chiquitos en una casa. Y la casa era tipo Estados Unidos. Dije, no, vayan a ser ciudadanos americanos y ¿qué hago? ¿Verdad? Pues ojalá sean, ¿verdad? Porque pues ya la hice para mandarlos a estudiar a Estados Unidos. Entonces, si yo supiera y pues no. Y no lo podía casar y batallé mucho. Y ahí ando y buscando las actas de nacimiento pues me las hicieron, ¿verdad? Este gobierno me ayudó, digo, los que hacen esas cosas y los abogados y pero pues lo de la iglesia, ¿cómo? Pues sí, porque siempre Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo resolvió? Me lo resolvió el padre Rodolfo. Ok. Sí lo conoces, ¿verdad? El padre Rodolfo. Sí, cómo no, sí he escuchado de él. Sí, de Luro. Sí, sí. Él me dijo, te lo bautizo, te lo confirmo y al mismo tiempo hace su primera comunión y te lo caso. Vámonos. Rápido, son hombres, le dije, esos son hombres. Es que fui allá con él a pedirle que me ayudara. Sí, digo, para casarse hay que tener esos sacramentos, pero en esta situación especial pues tenían que ser un poquito. No, yo sí me peleé con un padre, que me disculpe, pero le dije yo, por eso hay tanto muchacho y muchacha que se van. Sí, ustedes son los culpables. ¿Qué quiere? ¿Que agarre a la muchacha y se vaya con ella? No, no puedo. ¿Cómo? Su hermano se casó perfectamente. Le dije, ¿y él? ¿Pagará a la muchachita? Y con el otro, con Carlos, mi hijo Carlos, que en paz descanse, él no batallé. ¿Para casar? No, o sea, es que me topé con padres que pues no eran los que debía de haber preguntado, pero... Que se quiera con confianza. ¿Aquí? ¿Qué? Que suena su... Ah, sí. Que me lo meta. Ya lo arreglaron. Ven, en teatro no es esto, no hay esto. Y que te suena aquí, que te suena allá. Por eso qué lindo es el teatro. Que por cierto, estamos en el Teatro Nena Delgado. Gracias por recibirnos aquí. Qué lindo, ¿verdad? Muchas gracias. Qué hermoso. Aquí hicimos los premios de este programa hace unos meses. Sí, supe que anduviste de fiesta, ya estaba afuera yo. Y dije, ni cómo entrar, no traigo vestido largo, ¿qué hago? No hubiera entrado. Dios mío, yo sin vestido largo y la fiesta todo quedaba. Ahora platíquenos un poquito de Cristóbal, por favor. Cristóbal. ¿Qué te puedo decir? Después de que mi familia... Me dijeron, te permitimos el primero, Cristóbal, pero te retiras de ese hombre. No, ahí voy con el segundo. Entonces, Cristóbal tuvo problemitas ahí para nacer, pero luego, pues el problema de que viera a su papá. Y yo viviendo en la casa paterna. Entonces tuve que buscar una casita. ¿Sola? Sola. Una casita de interés social para que él pudiera ver a su padre. O sea, su pareja sí quería verlo, pero su papá no permitía que fuera. No, mi familia. Ok. Mis hermanos. Sus hermanos, ok. Mi papá ya habían fallecido. Ok. Sí. ¿Sus hermanos no permitían que pisara la casa? No, sí, porque iba a manchar. Entonces, pues ya había manchado yo, ¿verdad? El apellido. Ya lo había manchado yo fui la que lo manché. Manchaste el apellido. ¡Hala! Está bien, bueno. Dije, bueno, pues, mi hijo tiene que ver a su padre, si su padre lo quiere ver, y claro. Naturalmente que lo adoraba. Pues tengo que ir a vivirme sola. Y me fui a vivir sola con mi hijo y mis dos grandes. No sola, porque llevaba a mi Chuy y a mi Carlos. Ahí nos fuimos, bien padre. Y ahora sí, ya se acabó el problema. ¿Sí? Entonces fue muy consentido de su papá. ¿Por qué? Pues que fue el primero y luego la niña la niña que venía güera como él también. Y entonces pues fueron 4 años hasta que llegó Fernando. ¿Verdad? Pero ahí había detalle que no querían un segundo. Pero mi hermana la mayor dijo,
todos los hermanos, el que pise la casa de nena, no pisa mi casa. ¿Pero cómo? Sí, tan linda mi hermana. Sí, pues así era ella. Así era ella. Ella era muy guardada de todas esas cosas. ¿Y respetaron la decisión todos? Claro, nomás un hermano no. ¿Pero por debajo del agua? ¿Qué? ¿Iba a visitar su casa? ¿Quién? ¿Mi hermano? ¿Su hermano? No, le dijo a mi hermana. Okay. Tan hermana eres tú como es ella. Así claro. Es que si ya no me quieres hablar, pues si no te quieres parar en mi casa, no te pares. Pero a mi hermana, a la nena no la dejó sola. ¿Quién iba a decir? Después pasaron tantas cosas tan hermosas. Fue el consentido, el güero de la familia. Y como ella siempre había querido un güero, se casó con un hombre muy guapo, güero de ojos de color. Y le salieron los hijos medios tostaditos. Medios tostados. Entonces, cuando naciste, y no volvió hasta que cumplió un año. ¿Ya? Le hizo un osote de este tamaño, se lo mandó. Con otra hermana. Dale, llévale al niño, él se regala. Ay, está muy enojada. Y luego, la otra hermana, que era güera, uh-huh. tu tía Quita, Cuquita se llamaba, donde se le casan una hija en México. Y se casó con uno muy pipiris nice uh-huh. y todo, y querían así el cojín, ya sabes cómo es esas cosas. Yo no supe de eso, ¿verdad? Porque yo nunca me casé, pero. Entonces, mucha que. Y fíjate, desde México vinieron por él, hicieron el traje de príncipe. A la medida. Príncipe, y él tenía el pelo así, Cristóbal, liso, uh-huh. rubio. Y se lo llevaron hasta México. De todos los sobrinos, que eran un montón. Ese. Aquí está. ¿Podemos verlo tantito? Sí, para que vean al príncipe del que estamos hablando. Del príncipe que estaba. ¿Qué edad tenías, hijito? Ahí va. Como 5 años. 4 años. Ahí está. 4 años. Ahí está. Gracias, Cristóbal, por todas las atenciones. Gracias. Mi príncipe, sí. Entonces eran los primos y nietos privilegiados, los de usted. Él, pero luego nace Fernando con un carisma y le da la opacada. Si el güero, válgame Dios, uh-huh. y el otro con un angelón. Maravilloso, que es el que debía de ser actor cómico. Y no quiere. Fernando no quiere. A él le gusta el micrófono. Le gusta esto. Sí, porque ya medio me borró en una obra. ¿Cómo? Una de Guillermo Alanís, uh-huh. mi marido en crisis, se llevaba la obra el cuerco. O sea, sí, ya lo hizo, pero no le gusta. No, porque dice que es mucho amarre. Okay. Y sí, el teatro te esclaviza. Te esclaviza. Mis hijos se tuvieron que casar entre semana, porque yo no iba a suspender. ¿Y con tiempo le avisaron? Claro. Hicieron las cosas muy bien mis hijos, nomás que con tiempo. Porque yo no voy a dejar una función por ir a la boda de ustedes. A la boda no, ni con ellos dejé de. Es que busquen que sea un día que no haya función. ¿Lo hace por usted, por el teatro o por el público? Por el público. El público me hizo y hay que respetarlo. Por ello soy la nena Delgado. Por eso se dice que soy un ícono. Por el pueblo, por el público. A ellos me debo. Ahorita vamos a platicar bien del teatro. Ahora vamos con Luisa Fernanda. Ay, la Luisa, el milagro, dices tú. Uh-huh. El milagro. Pues nada más dime, ¿le valió la pandemia? Ay, pero jugábamos mucho cuando yo estaba mala con el bicho. A ver. Mucho. Tan linda, mija, en toda la noche. Entonces, bien padre que jugábamos, porque yo estaba con el bicho en mi recámara. Uh-huh. Y entonces, y ella en la recámara de enfrente. Entonces ella tenía el teléfono aquí y yo le marcaba desde aquí. Hijita, ¿verdad? Vienes, porque le marcaba. Ajá. Bueno, fíjate, de recámara. Bueno, ¿qué pasó, mamacita? Y entonces ansiábamos mucho que nos hablábamos por teléfono, porque no quería que sus hermanos fueran, no quería que se pararan. No, nada más. Ella les decía cómo estaba yo y todo. Entonces nos daba mucha risa porque nunca perdí el olor ni el sabor. Ok. Sí.
Entonces, que fue muy raro, dicen que fue muy raro eso. Pero entonces yo olía que estaba haciendo chorizo ahí abajo. Y nunca se me fue la voz ni nada. No, no el vocerrón, porque ellos se paraban en la calle, en la banqueta, y yo desde acá, aquí estoy, padre. Y entonces ahí iba a mis nietos y desde lejos así, y échale ganas, abuelita, y échale, y tú puedes. Sí, entonces, Luisa, ay, mande, mamá, ¿estás haciendo chorizo, con papas o con huevo? Y me entró un hambre con el bicho. ¿A poco? Pero un hambre que no me llenaban con nada. Pobrecita mi hija, dijo, ¿sabes qué voy a hacer, mamacita santa? Te voy a subir los totopos, una bolsa, ajá, que venden así de totopos. Me la subió, me compró una mayonesa y me la subió una salsa catsup, porque me dio por la catsup y la mayonesa, revuelta y con totopos. ¿Como antojo? Como un antojo, como si estuviera embarazada. Qué extraño, así. No había escuchado eso de... Sí. Y era una de... Hay que decirle al doctor de la O que lo anote como síntoma. Como síntoma. Síntoma, que quiera totopos. Con... Sí. Y yo le decía, mamá, el menú, por favor. Muy bien, hijita, dos tortillas así, con dos huevitos estrellados. Y luego me le pones aquí. Y para el mediodía, señora. Para el mediodía, una coliflor, así que sean unos tres pedazotes de coliflor. ¿La empleada o...? No, al vapor. Okay. Una papa. Al vapor, y ahí lo que le quieras poner acá, de un pedacito de carnita o lo que sea, un pedacito de pollo, lo que sea tu santa voluntad, hijita, ¿sí? ¿Cómo no? Pues decía, no sé dónde está enfermo. Y al doctor Edgar, que es mi adoración, el doctor Edgar Ortegón, que estuvo pegado del hospital universitario. Dijo, ya no, vete a la chingada. Y me dijo, no. No, ya no puedo contigo. No. Gritas como una loca. Lo único que tiene... Le dije, pues si lo único que tengo es la tripa metida. Es todo lo que tengo, la tripa metida aquí. Pero ¿dónde que un día, una noche? Ajá. Me dijo, vas a hacer esto, me decía por teléfono. Vas a hacer esto. Te la quitas una hora y te la vuelves a poner. Te lo quitas una hora y te la vuelves a poner. Y así, para que lo vaya soltando el oxígeno, lo vaya soltando. Pues me lo quité. Y empezó un programa bien padre en la televisión. Y me fui acomodando. Y me quedé dormida, sin la tripa. ¿Pero no lo necesito? Pues no, porque pasaron 7 horas. Gracias a Dios. Y cuando despierto así, que veo, me veo sin tripa. Jesús, yo que estoy muerta. Sí, y si no tengo la tripa es que estoy muerta. Y resulta de que, hijita. Y dice, sí, mamá, el oxígeno. Que no sé, hijita, me lo saqué una hora, le dije, pero me lo saqué como a las 10 de la mañana. Mamá, son las 7 de la mañana, ¿cómo que? Mamacita, no lo necesitas, madre, ya no lo necesitas, ¿no? Vámonos. ¿Y fue como se dio cuenta? Vámonos, ya. Sí, pues, ya no me morí. 7 horas sin el oxígeno, ya no me morí. Correcto. ¿Verdad? Ya dijo el doctor, que le dije luego al doctor, doctor, me pasó esto, dijo, ya no lo necesitas, nena, ya no lo necesitas. Entonces ya nada más te lo pones cuando te subas la escalera en tu casa, que llegues así, agotada. Ahora sí. Sí. Y entonces me dijo el doctor, también le doy las gracias al director del otro hospital, del Metropolitano, que para subir las escaleras, porque él tuvo el COVID. Ajá, ¿el doctor? El Galán. Ok. Y me mandó decir que, me dijo que subiera de espaldas la escalera. Para que no me cansara. Ok. En lugar de subirlas así para arriba. ¿Y qué tan complicado es? Pero yo la encontré de lado, me subí de lado. Me subí. De lado. Sí. Y yo adrede me bajaba. Hijita, déjame hacer un espagueti, a ver si no me canso. Veía que no me cansaba. Uh-huh. Y empecé a hacer más. Pero un día me puse, ¿qué fue lo que hice? Mole. Y entonces le tuve que mover mucho al mole, para abajo, pues sí, porque lo que, no sé si a todo mundo, pero lo que te cuesta mucho mover es la parte de arriba. El tórax. El tórax, donde están los pulmones. Ok. Porque yo bajaba muy bien las escaleras y las subía, ¿verdad? Despacio. Me decía el doctor Edgar, por favor, piensa la edad que tienes. Estábamos luchando no contra el virus, contra tu edad, estábamos luchando. Pues ya, muy grande me dio. Pues ya en un mes y medio cumplo 80 años.
¿verdad? Y entonces dijo, estamos luchando contra tu edad. Pero se la... Bendito Dios. Y qué curioso, porque me dicen que hay gente que del año pasado que le dio el COVID y sigue enferma. ¿Con secuelas? Con secuelas. Y yo la secuela es que se me paró este dedo. ¿Cómo? Sí. A ver, se pueden... Pero a ver, acérquese. Pues como este normal. Ah, ya vi, pero no y es este la estaba, uña. No, este se me quebró en diciembre, antes de que me diera el COVID. Se me quebró y me quedó chuequito, pero de lado. Se me quedó chuequito. Y no tengo nada, ¿verdad? Pero chuequito. Pero no tengo nada porque me lo curó el COVID. Mire, si puede hacer esto. Ah, sí, me quedó de mira dedo de vas a ver. Así. Mire, si puede hacer esto, quiere decir que su dedo está bien. ¿Mande? Si puede hacer esto, quiere decir que su bebé está bien. Ay, tú lo tienes mal, ¿verdad? No, no, está normal, pero tiene... Mire. ¿Qué tiene tu dedo? No, nada, normal. Pero hágale así. ¿No puedo? Favor. Ahí está. Y como que repapalotea. Ahí está. Ay, está papaloteando. Sí. Papalotea. Sí. Quiere decir que está correcto. Entonces, miren este dedo. Miren este. Ok. Y este me lo subió el COVID. Me lo enderezó. Porque estaba chueco. Pero lo subió. Y me lo puso de vas a ver, sí. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo está? Sí. Estamos viendo. Pues lo bueno que fue algo... Pues sí, pues nomás el COVID pudo hacer, porque me quedó. Muy bien. Y la uña está más gruesa que las demás. También. Qué raro, ¿eh? Sí, qué raro. Oiga, vamos a platicar ahora de luto, flores y tamales. Ay, 1991. ¿Es la obra que más quiere o no? Es la obra, ¿qué es la obra? Es un milagro. Porque me corre de la anda con una obra, La Pura y Dos con Sal. Estaba yo con un exitazo. ¿Y por qué y la...? Llega el caballo de México y pidió el teatro. Y le dijeron que estaba la nena Delgado, sáquenla, dijo. Porque llegaba él de México. Ok. Paz, descanses, caballito. No le dijo usted nada. Oye, dame chance unos días. Yo le hablé, yo lo localicé en Guadalajara. Porque yo sabía que venía, andaba de gira por toda la República con una obra que se llamaba La Piscina. Y estaba en Guadalajara y le hablo. Porque pues fuimos compañeros de Rubén, el maestro Rubén, fuimos alumnos. Le dije, oye Alberto, estoy con una obra, hombre. Estoy teniendo un éxito, tengo teatro lleno de martes a domingo. Le dije, ¿y estás pidiendo tú el teatro de la ANDA? Pues como socio de la ANDA, ¿qué es? Era. Y entonces digo, pues fíjate, si tú llenas el teatro, imagínate yo. No quiso, le hablé de otro teatro. Quiero el de la ANDA. ¿Y cuánto tiempo venía de temporada? Venía, creo que, pues yo creo que venía como 3 semanas o 4. Okay. 3 o 4 semanas. Pero el problema no fue ese, sino que no me dice nada. Yo ya había hablado con él y no quería, yo sabía que me tenía que hacer. No, mi coraje fue el que llego al teatro. Ajá. Y encuentro por la calle Reforma toda mi escenografía en la calle. Canijos. Me lo sacaron porque ya iba a llegar el camión con toda la escenografía. No, pues da coraje. Ay, mandé traer la prensa. ¿A quién le habló? No me acuerdo quién estaba en la prensa en el norte. Margarita estaba todavía. Bueno, me mandan las dos planas de medio. Ay, chulada. Ya sabrás. Deja tú lo que le estaba yo dando de dinero a la ANDA. Estábamos a porcentaje. Lo lee, que en paz descanse y donde quiera que esté, a estar con Dios, el señor de la CTM, don Caballero. Ajá. Don Raúl Caballero. Don Raúl Caballero. Pero si al siguiente día buscaron mi teléfono y me citó en su oficina. Hijo, me duele en el alma y no lo puedo soportar que le hayan hecho eso. Usted lo que es para Monterrey. Dije, bueno, él también es de Monterrey, por eso, pero él la carrera no la hizo aquí y usted sí. Dijo, aquí están dos lugares, el que quiera. No están acondicionados. Ahí en la CTM, porque pues aquí se meten todos los obreros a hacer sus juntas y todo. Dijo, pero tenemos dos edificios, usted sabe. Los dos estaban fatales, ¿verdad? Porque pues, no era en TVD, claro. No tenían iluminación, no tenía nada. Ahí es, en la CTM.
donde exactamente como estaba el escenario, que era de cemento, con mordidas, el cemento así todo, con agujeros y con todo. Así era, debía ser el escenario de luto. ¿Cómo ves? Y cortito así todo. No, no, todo se puso. Se puso a manera de... Y rápido, y rápido, y rápido, y rápido, lo que vimos es que cayó una helada, y sobre la helada nos metimos. Era, teníamos bajo cero, cuatro bajo cero, y así estrenamos. Una obra que no me gustaba. Ay, no me diga eso. No, no me gustaba, porque se me hacía así como muy sácale punta de... No, no sácale punta, como muy saca así que de... ¿Cómo dicen? Te sacas unas de la manga. Como sí. Que me sacaron de le acá. Le decía yo a Enrique, Enrique, ¿qué es eso? ¿Cree que un muerto en escena, Enrique? Y no lo vemos. Ay, 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 no lo vemos. Ay, la gente no le va a gustar eso. Me gusta mucho el realismo a mí. Mira que esto, mira que lo otro, mira que... No, no, y no. ¿Dónde viene un dramaturgo de México con quien había estudiado? Guillermo Alanís. Ok. El maestro... Ay, a ver si me recuerdas, el maestro que vino al Tecnológico a dar una... No, Carballido no. Ahorita te digo. Viene el que fue maestro de Guillermo. Ok. Y entonces, pero viene a México, al Tecnológico a dar unas conferencias. Y ahí un muchacho le pregunta, ¿cómo preguntarle, maestro? Es que usted no es de aquí y usted no conoce una... actriz de teatro que hay aquí, que nos dijera a qué se debe su éxito y que siempre está en temporada y tiene mucho de tenerla y siempre está en temporada, ¿a qué se debe? Dijo, ya me han hablado de ella, ya sé de quién se trata, pero no la he visto. Pero ya me dijeron que está con una temporada en el Teatro de Landa. Dijo, voy a ir a verla. ¿Y luego? Y Memo se puso el... Dijo, tráete el libreto, porque le dijo, no lo quiere poner, maestro. No quiere. Y le escribí para ella. Dijo, tráete el libreto. Le dijo él. Fue, vio la obra, todo. Y cuando nos fue a saludar al camerino, dijo, quiero pedirle. Ya después de lo que me dijo y todo, ¿para qué lo dijo? Dígalo, dígalo. No, pues que. Que actuaba de aquí hasta acá, que no había visto. Esa energía en una actriz, ¿verdad? Bueno, todo lo que tenía que decir. Dijo, le quiero pedir un favor. Que dígame, maestro. Le hacía a Memo, le quita el libreto. Haga esta obra. Aquí hay un papel para usted. ¡Ay! Era luto con el muerto en escena. ¿Pero cómo se negaba? ¿Cómo me negaba? Si ya le había dicho que sí. Pues me le eché. Y mira, sin saber lo que venía. El parteaguas en mí, en mis 60 años como actriz. ¿Para quién me iba a decir que el papel de Belén, ninguna obra había opacado a Rosa la Portera? Y hacía otra obra, y hacía otra obra. Y esta, muy bien, ay, pero no como su papel de Rosa la Portera. Y ahí no hay como su papel. Y otra obra, y otra obra, y otra obra. Y llega Luto, Flores y Tamales con Belén. Vámonos. Taquillera. A morir. Y luego, no, después de ahí, no, pero no hay como la Belén. O sea, quitó a la Rosa la Portera para poner a Belén con esa obra. Y esta obra... Y entonces le di las gracias al caballo por haberme sacado. Sí, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No sabemos. Dios quita, pone y explica y después entendemos. Ahí, así, entonces me quedó mucho. Por algo pasan las cosas. Correcto. Si por algo pasan las cosas. Y ahí se da cuenta que la comedia norteña, que es como usted la ha bautizado. No nace la comedia norteña con Luto. Nace en 1970 la comedia norteña. Okay. Con las cuñadas, la que tenemos ahorita. Okay. Con Delia Garda, Poncho Alvarado, José Luis Guajardo y tu servidora. Ahí empezó la... Esta obra que estamos poniendo es una obra española. Se llama Cuñada viene de cuña. Ok. La adapta Silvia Pinal y la ponen en... Porque Silvia se la trajo de España, Silvia Pinal, y la adaptan a México, okay. ¿Verdad? Y no tiene, no tuvo el éxito que... Y llegan a nuestras manos y nosotros la hacemos norteña. Fue un exitazo
increíble. Que hoy la podemos disfrutar de nuevo. Sí. Que, por cierto, se va a poner en ese momento una promoción con el código esta noche para las cuñadas. A ver, ahí está, es un eso? 50%. No creas que yo lo estoy inventando, ¿eh? Ya hablé con Cristóbal. Hijito, ya nos quedamos sin comer. Ay, ingrato, me asustaste. No, ya está acá. Ya tiene el permiso. Sí. Quien haya visto el programa, digan, el código esta noche, un 50% de descuento en la obra. Bueno, para que veas que mis hijos hacen conmigo lo que quieren, pero que no se oiga. ¿Cuándo? ¿Cuándo y a qué hora se presentan las cuñadas? Las cuñadas, viernes, sábado, 8:30. Domingo, 8:00. Y lunes, 8:30. Con todas las medidas de sanidad, el teatro está hermoso, está cómodo, pues se cumplen 30, los protocolos. Claro, está muy grande. Es que la gente está bien separadita, bien padre. Y hasta se sienten a gusto y cómodos, seguros. Claro. Que vengan a divertirse y a pasar. Hace falta la distracción. ¿Cómo no? Y lo más maravilloso es ver a Layo González memorizando divinamente. Por favor, vengan a verlo. 85 años tiene Milayo González, un gran actor de doblaje, uh-huh. Pero qué manera de pisar el escenario con esa edad. Delia Garda con 86 años, súmale, 86, 80 y tu servidor 80, ¿qué hubo, le? Y Juan Carlos Rodríguez con 74. Más de 300 años. Como dijeron de en las pirámides de Egipto, 2,000 años os contemplan. A nosotros, más de 3 años os contemplan. Sí. Ahí está, por favor, vengan a disfrutarla, 50% de descuento. La venta en taquilla, ¿cierto? La última vez que me voy a desnudar, diles. Porque ya después de esta ya no me voy a desnudar. ¿A poco se desnuda? ¡Clara! ¿Qué tanto? Pues que, no, es que ya todos mis compañeros me dijeron. Porque mira. Ajá. Cuando uno está en esta edad, se hacen unos solancitos aquí. Ok. ¿Verdad? Entonces, sí. A mí no se me han hecho. Pero me... Olancitos de piel, dice usted. De piel, sí. Ajá. Pero no se me han hecho mucho, te voy a decir por qué. Se hacen mucho los solanes en las personas que estuvieron gruesas, gorditas, y lo adelgazan y se hacen los solanes. Y como tu servilleta nunca ha estado gorda, entonces hay medio que quiere aparecer ya, ¿verdad? Pero no los dejo, porque brinco. No los dejo. Me vi en el espejo, me puse el chorcito, me puse... Porque hago... Vengo bailando... ¿A qué? El manicero. Ok. ¿Verdad? Entonces me vi en el espejo. Yo le vi, dije, ¿cómo que no, verdad? Pero le pregunté al público, ¿no hago el ridículo? No, nena. Y un señor me dijo, todavía está muy bien, gracias. Le dije, con eso basta. Ya, si usted me ve muy bien, gracias. Jueves, viernes, 8:30. Viernes y sábado, 8:30. Domingo. A las 8. 8. Y el lunes a las 8:30. Lunes, 8:30. 8:30, sí. Me divierto mucho porque, ay, fíjate, hay gente bailando rumba. Qué padre, ¿verdad? Entonces, dice, pero gracias a mi público que me ha dado tanto y gracias al teatro que me ha dado tanto, ver que me esperan muchachas jóvenes allá afuera y me dicen, señora nena, ¿de verdad, o nada más se pone esa edad para que la gente crea? No, mi vida, esa es la edad que tengo. Pero lo más maravilloso fue una chica que vino y me dijeron, hay una joven que quiere, yo creo que una foto, y estaba media escondidita fuera del camerino. Y salgo y le digo yo, ¿quién es la persona que me vino a buscar? Yo, pero con mucha pena. Ajá. Ah, que mi vida, ¿quieres una foto? No. A la madre, dije, ¿qué quieres? Pues me vine a buscar. Alguna, pero ya no se usa eso de que des un autógrafo. Es la foto, ¿verdad? Ahora con eso de tantos aparatos que no les entiendo. Bueno, que no le entiendo a nada. No, nomás hablo y contesto. Y sí. Y luego me salen cosas ahí, que no, números y cosas de... Ay, me da miedo. Bueno, entonces sale y le digo yo, dime. Dijo, nada más quería enseñarle esto. ¿Qué? Era una receta. Dijo, estoy enferma de los nervios. Y quiero que vea la receta, esta receta. Dijo, no se enoja porque... No, mi vida, ¿y qué te le tengo que ver a la receta? Tenía sus medicamentos y al final, que
viniera, dentro de la receta está que viniera a ver una obra de la Nena Delgado. Wow. No, no, no. Ay. Con eso me dices todo, señor. Hijo, y vengo a darle las gracias porque me hizo reír. Una chica con unos 24 años. ¿Generaciones? ¿Estaban sus pasos? Uh-huh. ¿Estaban sus papás aquí? Le digo, sube y ve, búscala. Pregunta por ella y ve al camerino. Y enséñale la receta. Una de las medicinas que le daba era venir a ver al Teatro de la Nena Delgado. Y es que ¿cuánta gente no le ha tocado aquí venir con problemas familiares y vienen a desconectarse? ¿Verdad? Por lo pronto se desconectan. Se desconectan. Sí. Y el plus de ver a una mujer como usted, tan profesional y tan entera, es una doble elección. Eso también. Sí, pues eso. Entonces, me ponen de ejemplo con su mamá, con su... Mamá, acabamos de ver a la Nena Delgado, ya casi 80 años. Mamá, y tú tienes 70, 10 años menos, 68, mamacita, y no quieres soltar el bastón, ¿verdad? Como hicimos una función y era para maestros, y ya había muchos maestros de Villa de Santiago que fueron de mi generación, y entonces... Sí, Cristo. Entonces, fue en las lomas. En las nubes. Y entonces, ¡ay, ay! La Nena, y eran como unas 10, ¿verdad? De mi generación, hijo. 10 maestras. Que Y la mayoría traía el bastoncito, ¿verdad? Y me pongo, porque vinieron a darme un abrazo, me tuve que salir, y estaban mis hijos ahí parados conmigo. Mamá, es que unas maestras que son de tu generación te quieren saludar. Y entonces, ¡ay! Me dio mucha emoción. Pero también me dio cosa verlas así. Y entonces me les quedo viendo ya cuando se van. Y bueno, hijitos, no es normal esto que estoy viendo. No es normal, Ene. Y me dice Cristóbal, no, mamá, la que no es normal eres tú. Y es que... Ellas están bien, mamá, la que no está normal eres tú. Es que de verdad, 79 años a 2 meses de 80, sí. Ahorita que se paró con esa facilidad. Ah, sí. ¿Se lo ha dado el escenario? Y lo más maravilloso, sí, el escenario, sí, no hay otra cosa. Cuando me caí de aquí, porque me caí. ¿Cómo? ¿Hace cuántos años? ¿Cuatro, cinco? ¿Cuatro en años? Escena. No, me caí, ¿no? al piso. ¿Pero en escena? ¿Estaba en escena? No, estaba poniendo una escenografía para una muestra de la escuela de teatro. Okay. Y pónganle aquí. Ay, la Mayela me dice, gorda, 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 ¿quitamos este o lo dejamos para la muestra? Uh-huh. No, quítalo, 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 quítale. Y ándale, babosa, llegué a las escaleras y vas para abajo. Vámonos. Entonces me dije yo, estoy en temporada, ¿qué voy a hacer? Mucha suegra y poca madre. ¿Qué voy a hacer? No podía moverse. No puedo. Es que siempre que me caía de las escaleras o algo, déjenme gatear. Ya nomás gateaba y dije, no me pasó nada. Okay. Y aquí no pude gatear. Dije, ya me llevo el carajo. Pero entonces busqué la manera. Dije, si yo hace muchos años en el Teatro Mayo, siendo tan joven, hice la obra... Cianuro solo con leche y toda la obra estaba en silla de ruedas y la manejaba, pero si bien padre, voy a ver si me acuerdo. Tráiganme la silla de ruedas y que empiezo allá en la casa. Y nomás un fin de semana se suspendió y agarré claro que puedo. Hablé con los actores, ¿me aceptan en silla de ruedas? Inventamos ahí que vea, me caí. Allá en las ¿qué? Allá en Estados Unidos, en Las Vegas. Ah, era ya la función. Sí, la función. Y ellos dijeron, tú muévete como quieras y nosotros te seguimos, la cosa es adelante. Sí, bien padre. No, hombre, pero si, mira, volaba así es donde estaban los... Uh-huh. Nomás movieron un poquito las... Perfectamente. ¿Cuándo ha parado nada más esa vez de trabajar? Un mes estuve en silla de ruedas. Al siguiente mes, andadera. Ok. Actuaba. Y al tercero, con bastón. Y la bota. La bota. No paró. No paró. Pero bien padre, porque fíjate, ponía la silla de ruedas, salía de la recámara. Yo me movía sola, porque le dije, no venga a ayudarme nadie, por favor, ¿sí? Nadie. Ni me tengan lástima, que no me pasó nada. Puedo hablar, oigo, veo, todo. No quiero lástimas, déjenme, yo sé cómo.
vi que me podía meter al baño y luego que me pude bañar. Se agarraba de todo y ayúdame, señor, y ayúdame. Entonces dejaba la silla de ruedas, me bajaba en sentones, de sentones la escalera, sentada, 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 y abajo me tenían la andadera. Agarraba la andadera y abajo andaba, hacía comida y todo con la andadera, dejaba la andadera, me subía de pompis me subía, uh-huh, y me sentaba en la silla de ruedas. Así me la pasé. ¿Ves por qué no tengo arrugas aquí? Sí, pues ya entendimos. ¡Ay! ¡Ay! No, no, sí puedo, sí no, puedo, sí, mira. No, sí, mira, pero no. Mira, ¿ves? No, ¿ves sí, cómo pero, sí puedo? Sí, ya me di cuenta. Oiga, estamos en este teatro. En el 92, Multimedios le hace un homenaje por su carrera. ¿Cierto? ¿El qué? Un homenaje. El 92. En el 92. El 92, ajá. No, en el 92. 92. Le hacen ese homenaje y luego se enlaza con este teatro en el que estamos. En el 92 fue un año muy especial para mí. Uh-huh. En el 92, gobierno del estado me entrega la presea más grande del estado. La medalla al mérito cívico. Correcto. La medalla. Y también en España, el España laurel. España me da el laurel de oro a la caridad. Ok. Y don Francisco me hace el teatro. ¿Le hace el teatro a usted? ¿Como agradecimiento, como reconocimiento? No, nada. Yo lo quería conocer y no podía. 15 puertas antes me corrían. Porque yo lo buscaba para ver si me daba un Versailles. Ok. Pero eran cines. Sí. Y una vez sí nos fuimos al Versailles. Sí, nos fuimos al Versailles, pero luego nos tuvimos que ir. Sí. Pero después se lo pedimos a don Román. ¿Eh? Bueno, fueron muchas cosas. Yo quería llegar a él y no podía, y no podía, y no podía. Y dos, tres puertas, y de esas puertas ya no, nada, y no, y el señor no recibía nada y todo. Y un buen día suena el teléfono. Ajá. Bueno, ¿quién le? Dígame. Entonces me dice una señorita, ¿la nena Delgado? Sí. Don Francisco quiere hablar con usted. ¿Qué Francisco? Francisco González, de Multimedios. Estás jugando, ¿quién habla? Estás jugando. De parte de don Francisco. No estés jugando, ya me dije unas palabritas feas. Entonces yo creo que él dijo, pásamela. ¿Para que creyera? Soy Francisco González, Padre Santo. Mande, señor, dijo. La necesito aquí en la oficina. ¿Por qué la buscó? Del Milenio. ¿Por qué la buscó? Porque iba a tumbar el edificio este. Ok. Porque era Cinema Roma. Uh-huh. Y lo iba a tumbar. Ok. Y Carlos Vázquez le dijo, ¿por qué lo tumba? Si puede convertirlo en teatro. Dijo, el teatro no es negocio. Porque no me veía teatro en España. Y, uh-huh. Dijo, el teatro no es negocio. Dijo, con la nena Delgado sí es. Dijo, pregunte cuánto entró, cuánta cantidad de gente entró en Luto, Flores y Tamales. En la temporada que estuve en la CTM, que se dé cuenta. Y mando traer. Le habla, ¿y luego? Y ahí fue, al ver la cantidad, uh-huh, ahí fue donde me habló. Donde dijeron, localícenme y traigan. Y es una cosa como para hacer una, pues, la vida de alguien, ¿no? Ay, así como esas cantantes que les hacen una la vida. Bueno, bioserie. Sí, entonces, una serie. ¿Le gustaría que le hicieran una serie? No. ¿Y entonces, película? No, tampoco. Pero que usted la actuara. Y entonces, y llego, yo estaba con miedo. Ay, dijo, ¿en qué tanto tiempo puede estar aquí? Eran como las 12. Le dije, voy para allá. Y que agarro el penco, y ahí voy para allá. Y ¿qué es el penco? El carro. Porque así se dice en el ranch, okay. Llegaste rayando el penco. Okay. Cuando eres el caballo, yo el penco. Y entonces me meto y dije, no me van a dejar entrar. Oye, pásele. Ahí lo conocí a don Francisco. O sea, ya le saludé. ¿Y por qué esa mirada? Que no tenía miedo. Pero no, okay. El bien, ¿no? Tranquilo. La nena Delgado, sí, así es. Aquí estoy. Se levantó, fue a la ventana, ajá, movió las persianas y dijo, venga, ¿qué dice ahí? Se veía. Ajá. Cinema Roma. Ya no es cine. No fue Cinema Roma. Uh-huh. ¿Quiere un teatro ahí?
puedo. ¿Quiere un teatro ahí? Le dije, ¿es broma? Dijo, yo no bromeo. Le estoy preguntando, ¿sí o no? Luego hablamos, ¿sí o no? Que sí. En ese momento, le marcaron al arquitecto Benavides. Le dijo, arquitecto, ven para acá. Y lo trajo dos ingenieros. Uh-huh. Y dijo, traiga a alguien usted. Y dice que no, pues le mandé a hablar al profesor Enrique. Luego le hablé a Enrique y a Guillermo. Que era arquitecto Guillermo Alanis. Porque yo qué sabía de esto. Uh-huh. Y aquí está el teatro. En ese momento le dijo. En ese momento, así hace las cosas don Francisco. En ese momento. Pero le dijo que se iba a llamar Nena Delgado. No. Y nos vinimos caminando, salimos del. Vamos para que lo vea. Ahí viene caminando él con nosotros, y los ingenieros, y el arquitecto Benavides se ha de acordar, y Carlos Vázquez, y Enrique, y qué tanto. Ya ellos se encargaron de que sí, medidas, y qué tanto. Entonces ya me habló, pasó un no sé cuánto, y ya le dijo, él se entendió para cuándo lo tienen, y cuántas butacas, y ya, todo lo demás. Y entonces me dijo, usted le va a poner el nombre. Dije, ¿yo? Dijo, sí. Pues el teatro es para usted. Y yo, Joaquín Pardavé, dije. Joaquín Pardavé. Dije, ¿por qué en Saltillo Teatro Fernando Soler y por qué aquí en Guadalupe Sara García? Y mi Joaquín Pardavé fue tan grande. Pero ¿dónde me pregunta? Oiga, nena, ¿cuántos años tiene con el teatro? También quise ponerle Rubén González Garza. Ok. O Tello Mantecón. Y entonces me dijo, ¿cuántos años tiene en el teatro, nena? Le dije, precisamente, en este 92, cumplo 30 años. 30. Ándale. Ya para cuando me despidió, me dijo, ¿sabe qué? Yo me encargo de ponerle el nombre, porque primero me dijo que el que estaba de gobernador. ¿El nombre del gobernador? Del gobernador que estaba en, pues. Dije, ¿y a mí qué me ha dado el gobierno? Porque tiene que ser, ¿qué le pasa? ¿Quién estaba en el 92? No lo digas, sí lo dice. Sócrates Rizo. Dijo, ¿y no le gustaría? Y le dije, ¿por qué? Pues, ¿qué ha hecho el gobierno por el teatro? Pues, ¿qué esperanzas? Pues, ¿cómo? Dijo, bueno, entonces, yo le pongo, le dije, pues, es suyo, póngale. Pues, ¿dónde me iba a imaginar que le pusiera? ¿Cómo se enteró? Porque él me mandó a llamar. Me dijo, el teatro, en homenaje a usted por sus 30 años, llevará su nombre. Y no lo creí, Miguel, no lo creí, nada. Hasta que no vi el nombre. ¿Fueron qué? ¿Cuántos días? ¿Tres días antes del estreno? ¿Cuatro días antes le pusieron el nombre? Seis días antes. Íbamos a ensayar La Mala Leche. Estábamos ensayando La Mala Leche de Guillermo Alanis. Qué obras tan bellas, las tres que me escribió. Y así es como... Luto, mi marido en crisis... Y La Mala Leche. Y La Mala Leche. Se estrena aquí La Mala Leche. Con esa se estrena el teatro. Con esa se estrena el teatro. Otra obra que tampoco la quería. Y Memo la hice que me la cambiara porque el final de la obra lo metió al final del primer acto. Y no le hallaba, ¿y por qué no le hallo? ¿Y por qué no? ¿Y qué me golpea? ¿Y qué me golpea? Y la volví a leer y la volví a leer. Y dormir así acostada. ¡Ay, ya sé! Donde él terminaba el primer acto debía ser el final de la obra. Okay. Y sí me dijo, Memo, tan lindo, me estás oyendo. O sea, ¿qué quieres? ¿Que vuelva a escribir la obra? Dije, no, el primer acto está bien. El que vas a cambiar es el segundo. Nada más. Pero es que, dije, no, es que ni tú ni Enrique pueden decirlo, pueden saber lo que siente una madre cuando aparece una hija embarazada. Y con eso les mató el gallo. Ustedes no lo pueden saber. Y la arregló. ¿Y ya sí. Se quedó usted contenta? Sí. Nada más que mi problema era de que acababa de hacer Luto. Estábamos grabando la película, ¿verdad? Entonces, con Luto, mis pies iban para adentro. Uh-huh. O sea, así. Caminaba yo, uh-huh. Así, para adentro. Y la otra obra era igual norteña. ¿Ahora qué le cambio? Porque todos sus personajes tienen esa característica, sí, y peculiaridad. Le cambia diferente. Cabello, vestuario. Todo, sí. ¿Y cómo lo resolvió? Que si en Luto caminaba con los pies metidos así, uh-huh. ¿Verdad? Entonces ya en La Mala Leche los abría así. Ok.
¿verdad? Se me ocurrió. Dije, okay, ahora voy a caminar como pato, ¿verdad? Entonces ya no se va a ver igual. Y lo que me salvó en la mala leche fue la toalla en la cabeza, como las usan las mujeres del pueblo. Y esos dos, el vestuario de luto y el vestuario de la mala leche, los tengo intactos. Sí, el de la mala leche, ya la falda ya de tanto se desgastaba porque me hacía así en una. Sí. Oiga, pues consérvelos bien porque un museo. ¿Verdad? Y mira cómo, es que me dicen que cómo hago para conseguir las pelucas. ¿Cuál es? Mientras le pasan, a ver si tráeme. ¿Qué le parece si mientras se la pasan, les recuerdo que ya abrimos las 9 sucursales de Travesuras, estamos abiertos desde abril, gracias a toda la gente que está confiando en separar en Travesuras. Y tenemos este paquete que se llama Aviéntate un piñatón. Esta promoción es extraordinaria porque ustedes pueden contratar para 50, para 80 o para 100 personas. Y lo padre de esta promoción es que ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero así poquito de 50 personas para noviembre o para octubre o para el mes que quieran, pero conforme esto vaya pasando, va a ir bajando y van a agarrar confianza, van a poder aumentar a 80 o a 100 sin costo extra. O sea, solamente van a pagar la diferencia que hay entre los paquetes. Tenemos paquetes para 50, 80 y 100 personas. ¿Qué les incluye? Todo. Piñata, pastel, merienda, refrescos, botana, arreglos de mesa, invitaciones, personal de servicio. Tómenle screenshot. Esos precios bajísimos les incluye todo. Ahí están las 9 sucursales. Hay un precio de lunes a jueves y hay un precio en fin de semana. Y además, si dicen que vieron esta noche, se van a llevar el show de Travesuras totalmente gratis. Ya abrimos todo el 2021 y todo el 2022. Y este lunes ya regresan los niños a clases, pues que combinen escuela y fiestas para que vayan entendiendo el proceso de usar cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. Los esperamos en Travesuras. ¿Y yo dónde quepo ahí? ¿Y yo qué hago yo ahí? ¿Qué voy a hacer yo ahí? A ver, mira cómo cambio, mira. A ver. ¿Dónde estás? Ahí la tiene, ajá. Mire, le voy a pasar y le voy a pasar también en el espejo aquí, para que... Okay. Mira, tenía que verme muy joven, porque iba a salir en payasito, así. Ah, en body. En body. Salía en body, sí. En body. ¿Ves? Entonces, cuando me quiero ver más jovencita, me pongo tupé. ¿Verdad? Ahí está el cepillo si lo necesita. Sí, no. Es pero color como la uva, ¿verdad? Sí. ¿Es color uva? De viejita. ¿La abuela? Sí. ¿La de la viejita? Sí, la abuela, la que tienes, la de canas. Ya te irá bien padre, ¿ves? ¿Ves? ¿Y las usa de repente para el diario o no? No, estas son sagradas. Ok. Lo que yo saco en el teatro. Nada más no, en el teatro. Nada más en el teatro. Ahí le vamos a pasar otra más. Y luego, más. Nena Delgado, tienes que verte un poquito más grande. Ah, muy bien. Entonces nos vamos a poner esta. ¿Verdad? Entonces ya me hago así, pero ahora como me dejé las canas la vez pasada, usé mis canas naturales, pero para cada obra, escojo, ¿me entiendes? Entonces, ¿verdad que sí cambio? Pero claro. Bueno, muy bien. Ahí tenemos otra. La de la abuela. Le vamos a pasar la de la abuela. ¿Cuál abuela? Ya se la van a pasar. Ah, cuando regreso de Houston. Ajá. Sí, cuando te cambiaron a Cobrizo. Ah, sí. Estaba con viejita de y una amiga me lleva a Estados Unidos, ajá, ¿verdad? Para que cambiar esta cuál es gorda. Así, ¿verdad? Sí. Se ve muy ricachona, ¿verdad? Mira, ¿qué hubo? Colonia del Valle. Vámonos. Sada Vidrio, digo, de los Garza Sada. Sí, sí, se ve muy, muy ricachona esa. Sí, qué hubo. Nomás que no he podido hablar inglés. No aprendí nunca inglés. ¿Ves? A las strippers. Ahí está. ¿Y hay una que le guste más que otra? Ninguna me gusta. Ten, hijita. Ninguna, no. No. No me gusta mi pelo, porque no me gusta maquillarme. Ahorita me maquillé por ti. Es día de descanso. No tengo teatro. Nomás en el teatro me maquillo. Ay, no, que él quiere que quién sabe qué me dijeron de ti. Bueno. ¿Qué no?
Y dije yo, no, y me tengo que maquillar. Pues mamá, vos te tienes que maquillar. Por eso, yo nomás, yo me quiero maquillar en la casa, no puedo, ¿verdad, Chela? Y se me va el lápiz por otro lado y se me va el lápiz. Tres veces me quito la ceja para volverme la. Nomás me sientas frente en el camerino. Y se me va. Sí, pero soy de cara lavada. Okay. Hay varias cosas que no me gustan. No me gustan las fiestas. No me gusta, no puedo subir al avión, tengo claustrofobia y no me gusta maquillar. Tocando el tema, mucha gente preguntó que por qué este programa se hizo aquí en el teatro. ¿Qué, papi? Me trae aquí. ¿A dónde? Ahí. ¿Aquí? Ahí mero. ¿Ya? Ay, ¿ves qué padre? Bueno. Mucha gente preguntaba que por qué el programa no se hizo donde siempre lo hago, que es en mi casa, que es su casa, pero había que subir un elevador. Y nosotros con gusto venimos para acá. ¿Cómo vive eso? ¿No se sube al avión, elevador? No, cosas cerradas no. Mi récord son 26 pisos, escalera. ¿Escalera? 26 pisos he subido. Y ahora con la pandemia dije, ya no los voy a poder subir. Empecé a subir 13 y luego 15 y así me fui, ¿verdad? Una vez vino María Victoria, ¿cómo se llama? Carmen Salinas. Y se me metió al hotel presidente, no sé qué, no quise como de allá. Y estaba en el piso número 13. Y el licenciado Castillo dijo, ¿quiere verte mi madre? Licenciado Castillo es de aquí. Le dije, sí, ¿cómo no? Voy a verla, sí, porque la iban a inyectar aquí porque tiene problemitas con sus rodillas. Uh-huh. Y entonces agarré la escalera. Dijo, espérate, acá está el elevador. Le dije, no, licenciado, yo no subo por el elevador. No, entonces déjame ir contigo, porque se me muere el licenciado. ¿Verdad que cuenta el licenciado? Dijo, no le dije, pero ¿por qué me mata? Pues sí, pues tiene diabetes, imagínate. Y cosas así, detalle. Y entonces llegó y se dejó caer así en la cama donde estaba Carmen Salinas. Madre, esta mujer por poco y me mata, madre. Dijo, ¿por qué, hijo? Ah, no, yo, mamá. ¿Por qué, hijo? Dijo, me subió 13 pisos. Los 13 pisos me los subió por la escalera. Oiga, ¿y dónde se dio cuenta que tenía claustrofobia? ¿Cuál fue? Desde muy chica. Desde muy chica. ¿Qué sé qué me pasaría? Ay, alguien me agarra. No. Perdí la virginidad en un elevador. A lo mejor. No, a lo mejor perdí la virginidad en un elevador. Bueno, todo puede pasar. Pero no estaba en mis 5 centros. Me violaron. Me violaron arriba de un elevador. ¿Nunca ha subido un avión? Sí, te aguanto, pero dopadita, dopada, okay. Dopada. Nada más que si una vez pues se les pasó la mano, yo creo. ¿En dónde? En Miami. Ah, en Miami. ¿Qué fue? Pues es que me mandaron a hablar de Miami. Dije, no, pues ¿a qué horas voy? Pues son 3 horas. Uh-huh. Y entonces, pues total, me doparon de aquí para allá, me dieron unas pastillas. Ya llegué y todo muy bien, pero de allá para acá. Ay. Tenía mucha hambre, llego al aeropuerto. Uh-huh. y veo un restaurante cubano, así con carne de puerco y el arroz blanco. Qué y los frijoles negros, qué rico. Habana 57 se llama, la que está en el aeropuerto, creo. De allá de... Uh-huh. Oye, se sienta, ¿eh? El animal este se traga un pedazote y le mete duro. Claro, cuando me suben al avión, deme las gotitas, dije yo. Las 10 gotitas. Ajá. Oye, y que ya me lo arrancaba el avión y yo así. Y de aquí para allá. Apenas me las dieron y pasó que se cata. Ya, yo desperté cuando estaba allá. Allá. Y oye, que no me dormía y cerraba yo los ojos. Bueno, ¿por qué no siento que me...? Y le dije a mi compañera, a Linda. Linda, no me siento nada. Ahorita, espérate. Oye, nada, y que arranque el avión. Y que arranque el avión y que empiezo yo a sentir, porque empiezo a sentir. Y empecé, y me quería parar y todo, y me mandaron luego, me mandaron el que va con el del avión, ¿cómo se llama? El capitán. Uno de los capitanes. Y, ¿qué le pasa, señores? Que sé qué. Mire, la fuerza centrífuga, que no me hable de fuerza centrífuga, me está llevando la... Díganlo. La chingada, le dije. Y usted me sale con fuerza centrífuga. Necesito dormirme. No, pues es que aquí traigo las gotas. Digo, pero el doctor dijo que nada más 10. Y yo, ¿qué hacemos con ella? Pues a darle más gotas. Pues yo creo que me dieron de más porque duré como 3 días dormida, ¿verdad? ¿A poco? Me trajeron en silla de ruedas. En silla de ruedas
La recogieron en dormida y pues. todo ese día y toda la noche y todo el día y otra noche y todo. ¿Pero cuántas antes gotas no me, de? Pues quién sabe cuántas me darían para sosegarme. ¿Qué gotas son? Sabe. Es que no conozco en medicina nada. Ok, pero están recetadas, me imagino. Sí, sí, fueron recetadas por mi hermano, que era médico, que en paz descanse. ¿Eh? Por Carlos, su sobrino. A Carlos, mi sobrino. Ay, no, qué cosa, qué cosa. Ay, pero bien padre, un día íbamos en el avión y dije, me voy a aguantar a México nada más, son 50 minutos. ¿Verdad? Y es que entierro los tacones así, como si esos y lo me pongo así. Y empiezo a pensar cosas, digo, si puedo dominar el escenario, si puedo, ¿por qué no he podido dominar esto? Pero no es porque vaya arriba el avión, es porque va cerrado. Cerrado. Si me abrieran una ventanilla, bueno, yo podría, podría aguantar, pero no. Y entonces, me empecé a, y el señor se dio cuenta, se siente nerviosa bastante, bastante. Y quien sé qué, y empezó la cosa, y que sé qué, y un sacerdote allá, una, dos, tres, así estaba el sacerdote. Y entonces van y le dicen al sacerdote, y la señorita, ¿quiere que le dé algo? A ver, mire, no pasa nada. Y dijo el sacerdote, pásenle la Biblia, una Biblia chiquita así, en el Salmo, quién sabe cuál, que lea esto. Y ahí viene la Biblia para acá. Si leí el Salmo, solo Dios. Y ahí va la Biblia para allá, ¿verdad? Con el sacerdote. Y entonces, y sigue mal. Y ahí viene la Biblia para acá con otro Salmo. Y ahí va la Biblia para allá. Y luego me dice, le dije yo, dijo el señor que iba conmigo, dijo, si siente así, que me estoy calmando porque estoy viendo que el padre el sacerdote, le dije, va muy tranquilo. Y si va tranquilo, pues yo creo que no pasa nada, ¿verdad? Sí. Dijo, no, pues él va muy feliz. Dijo, está muy, muy cerca del jefe. Dijo, no, pues que sacerdote se siente mal. Dijo, se va muy cerca el jefe. La madre. O sea, ay, no, me ha pasado cada cosa. Oiga, ¿le gustó hacer cine? Porque hizo cine. No. No le gusta. ¿Y televisión? Nada más una quise con Almada, con el que vive. Ok. Con el que vive. Nada más. ¿La disfrutó? Sí. ¿Fue los de los estopes o qué? ¿Cómo se llama? Los estopes, lo que te ponen así para que truene, los balazos. Estopines. Bueno, me dijeron que era estopines. Y le digo al director, bueno, cuando me maten, ¿me caigo para adelante en la camioneta o me caigo para atrás? Como usted quiera. No, nomás así me dijo. Pues, ¿cómo sin que dirección? Que... No, lo que pasa es que con los topines te dan un golpazo. ¿Ah? Que para donde caigas ahí. Que... Y nada, le mente la madre. ¿Por qué no me avisan? ¿Vio para adelante o para atrás? Ay, muy propia. Veamos, muy perversa yo, muy perversa. Nada, pues ya sabían que con los estopines me iba a ir para donde... Pues donde cayera, ¿verdad? ¿Y para dónde cayó? ¿Qué? Sí, en El Rey León 2 hizo doblaje. Platíquenos de esa experiencia. Pues, la experiencia no fue el doblaje, la experiencia fue ver cómo mandaban a México mi voz, lo que yo cantaba, mi voz y todo. Y esos movimientos tan padres, ¿verdad? Uh-huh. A México y no sé qué. Y sí, sí, muy bien, allá. Walt Disney en México. Y sé qué, y yo parada esperando, sentadita esperando. Sí, como no, aquí sí, ya, quién sabe quién dijo sí o que medio que dieron su aprobación, tres, cuatro gente. Se va para Walt Disney. Y todo en ese momento, Walt Disney, para que me oyera a Walt Disney. Se queda. Ay, ¿cómo crees? Es El Rey León 2. ¿Qué le tocó doblar? ¿Cómo? Nala. Nala. Que va subiendo. Cuando va ¿Se subiendo. Acuerda de algún fragmento? Me acuerdo, yo nada más una de las películas que hice, la doblé, me doblé yo, porque el personaje era largo, ¿verdad? Porque era la mamá de los malditos, de los malos de la película, y dijo el productor, dijo, Monterrey, va a venir esa película, Monterrey, y no le va a gustar a la gente. No vayan a escoger mala voz, y su voz es muy grave y todo. Dijo, es preferible mandarla a México para que grabe. Y sí, pero pues yo nunca había hecho doblaje. Pero okay. Se me hizo muy fácil porque me felicitaron mucho. Porque a la primera lo doblé. Entonces no sé si hice eso antes y luego lo del Rey León.
No me acuerdo. Después fue el Rey León. Después fue el Rey León, después de que, sí. Y entonces, es muy interesante por la cosa de que estás viendo aquel animal. Bueno, no hay mucha diferencia, pero... porque allá en la película, no batallé porque pues mi voz es grave, pero no sé, tengo mucha facilidad para el doblaje. Ok. Mucha facilidad para el doblaje. ¿Le tocó grabarlo allá? ¿Qué? El doblaje. ¿Usted estaba viendo la película? La película y en México, okay. Sí, en doblaje. ¿Y después la fue a ver al cine? No. ¿No la...? No, fue cine, papá. No, 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 no. Las películas que hice, la que grabé, todos eran valientes. Todos eran valientes. Perfecto. Oiga, sí. Cambiando un poquito de tema, ¿le gusta mucho el casino? ¿El edificio? No te metas en profundidades porque aquí están mis hijos. ¿Qué disfruta más? ¿Maquinitas, bingo? Maquinitas, bingo. Bingo, maquinitas. ¿Los dos? No, bingo rayado y bingo en, okay, en máquinas. Sí, nada más que, pues sí, es que te pican mucho, ¿verdad? Y mis hijos, Cristóbal, que es el más novedoso, es que no es la cosa de que gastes tu dinero, tú lo ganas, es tu dinero y tú puedes hacer con tu dinero lo que tú quieras. Es lo tarde que sales, lo tarde que llegas y luego, ándale, Fernando, vamos a ponerle que se mueva aquí. ¿Cómo se llama esa? La cosa donde te metes en el carro. Que mueves así. Hay que ponerle para que se mueva automáticamente porque se baja y abre el portón. El portón. Imagínate si alguien la está esperando ahí. Miren, hijitos. No creo que suceda eso. Sí, pueden llegar a pescarme. Uh-huh. Alguien que esté, que sepa que yo. Pero les juro, casi les juro y les aseguro que al verme. O sus papás vieron Luto Flores y Tamales, o vieron ellos, o es un exalumno. Así que... a mí no me van a no hacer, nada. No me van a hacer nada. Ay, sí, sí, seguramente que ya con eso nos tranquilizas. Bueno, ¿qué es lo que quieren? Que llegues temprano a la casa. Ah, bueno, pues. ¿A qué hora llegaba? Pues a las 7 de la mañana, pues me dijeron. Pues me dijeron que llegara de día, pues yo llegué a las 7. Me la pasé toda la noche ahí. Pero sí. ¿Y ha dado un golpe fuerte? ¿En el casino? No, el mayor ha sido de varios. A varios. 45,000. Ok. ¿Y si es de la que lo saca o lo saca y lo vuelve a perder? La otra vez lo vuelvo a perder. Es que es lo sabroso, ¿no? Pues es que eso es. ¿Ha ido a Las Vegas? No, pues no. Pues no conozco Las Vegas. No conozco las gotitas Vegas. No, y... me, no me deja. No, no me, no, no me convencen mis hijos. No conozco Cancún. Y todo el mundo va a Cancún. Ahorita no, porque está el bicho allá, pero... El bicho lo tienen allá, pero bien pero seguro. Pero los casinos de allá, señora nena, creo que le van... Pero hablan en inglés. No, pues no sé inglés. No, hombre, ahí hablan de todo. Oiga, y estuve leyendo que usted iba a ir el lamentable día del Casino Royal allá en el 2011, ¿es cierto? El Royal, no. ¿El casino que se quemó? Sí, ajá. Sí, es el... Ay, sí, porque ese es el otro. Sí, sí, sí. 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 En el 2011. Sí, yo tenía bien hecho todo. Me voy, traigo unas tiras así, no voy a poder quedarme, se las voy a dejar a una compañera, no voy a venir ahí el premio, unas que nos regalaban. Tiras para quienes a lo mejor rayado, no saben del rayado. Casino, es como unas tarjetitas de juego. Para rayar. Y si al fin y al cabo que el ensayo es hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Le dije, las voy a jugar. Pero venía yo al casino y me hablan por teléfono que se cambiaba el ensayo, que me viniera inmediatamente porque uno de los compañeros no podía en la noche, porque no sé qué cosa pasó en su casa, su hermana se fue a no sé dónde, a Europa, no sé qué, total que él no podía ensayar en la noche y tenía que ser a la hora que se quemó el casino. Entonces llego yo. Me hablan por teléfono, lo que hago es llegar, se las dejo a una compañera, que juégamelas. Dije, porque me cambiaron el ensayo, y me salgo, me subo a la camioneta y me vengo al ensayo. Me acaba yo de venir, cuando entraron a quemarlo. Y entonces Cristóbal
venía de la casa, venías al ensayo, ¿verdad? A ver el ensayo, y lo ve quemándose, venía por Morones Prieto, y vio el casino que se estaba quemando, y me empezó a buscar. Sí. No, luego contestaron el teléfono, aquí está tu mamá, aquí estamos ensayando, aquí estamos ensayando. Estaba Fernando Lozano en el ensayo. Fernando Lozano fue el que te habló. Ah, ok. ¿Que dónde estaba? Llamaron de México, empezaron a llamar de México porque sabían que yo iba a ese casino. Seguramente le tocó perder amistades. Claro, claro. El más fuerte fueron tres hermanas que iban juntas ahí. Se quedaba la familia sin esas tres criaturas. Fue una cosa tremenda, 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 tremenda. Ya nos había tocado un sustito ahí y nomás nos dijeron, debajo de las mesas, métanse. Nos metimos debajo de la mesa y no pasó nada. Pero fue susto de, llegó gente. ¿Qué? Ese susto, que llegó el sustito. Ajá. Llegaron a sacar a alguien. Ah, ok. Llegaron a sacar a alguien. Pero no, por el de, todos debajo de la mesa. Entonces nos metimos debajo de la mesa. Y ya, y luego ya salimos. Y se salió del casino. Sacaron el individuo. ¿Cómo que me salí? O sea, hicieron lo que tenían que hacer y yo se dijo, ya me voy. No, ¿cómo me iba a ir? ¿Tenía juegos gratis o por qué no se iba? No, pues porque pues ya se fueron ellos, ya pasó el peligro. Pues es cuando nos pescaron ahí en la carretera, veníamos de San Fernando. No, ¿cómo que la pescaron? No, en Reynosa. ¿La pescaron? Encañonada, sí. A ver, platique eso, por favor. Sí, veníamos de una función de ahí uh-huh. mismo, del teatro. ¿Y luego? Pues pensábamos, como traíamos tres camionetas blancas, desgraciadamente o afortunadamente eran las tres blancas, pero así salieron, se compraron y así salieron blancas. Uh-huh. Yo creo que era de un cartel, ¿verdad? Que estaban esperando algo y pensaron que éramos nosotros. Sí, parecían tres igualitas. Tres iguales y todo. ¿Y luego? No, pero muy bien, muy correctos. Ay, pues es que eran muy correctos. Ok. Sí, porque respetaron. Porque sí. Nomás dijeron, gente de la tercera edad. ¿Verdad? Ya. Y dejaron pasar. Bien padre, sí. Y luego ya no me dejaron ir a Macal. Le dije yo, bueno, ya vamos a Macal. Mamá, acabamos de pasar eso aquí hacia Macal. Pues entonces, ¿para qué nos dijeron que trajéramos el ¿cómo se llama? El pasaporte. El pasaporte. Métete, por favor, al hotel. Sí, mamacita, y duérmete. Reina santa. Dice, reina. No sabes ni lo que haces, madre, ¿verdad? No. Como diría la Tucita. En aquella película de los tres huastecos. ¿Para qué me dejan sola? ¿Para qué me dejan sola? Sí, ya saben cómo soy, ¿para qué me dejan sola? ¿Verdad? Oiga, ¿y en el casino qué maquinitas juega? Por curiosidad. Ya ve que hay de tejano, sí. No, esas se llaman máquinas de qué. Son las de bingo electrónico. Bingo electrónico. Es bingo electrónico. No son multijuegos. Ah, no, ella son multijuegos. Ella no le gusta no. Multijuegos. Ella me sonsaca. Mi asistente. ¿Quién sonsaca? ¿Quién sonsaca? Nos vamos de la mano. O sea, puro bingo electrónico, no de multijuegos ni nada. No, de ese no le sé. Ok. No, si no le sé mucho, no le sé mucho. Okay. Pero siempre agarras una máquina siempre, ¿verdad? Una, dos, tres máquinas así. Pero mira, yo quiero decirte que el café que me tomo ahí cuando llego es el mejor de todo el día. Es el que me sabe. ¿Por qué? Yo me pregunto, y mis hijos no me entienden, ¿por qué si puedo ir de día el domingo, en la mañana, qué tienes que hacer en la mañana? Nada, hasta en la noche me vengo al teatro. No tengo escuela, ¿verdad? No tengo talleres de teatro. ¿Por qué no me voy en la mañana? No me sabe. Ya es una cosa que nada más nos pueden entender las que jugamos. ¿La hora idónea para usted es? Saliendo del teatro. Es cuando más me sabe. Ok. Sí. Y cuando más gano es cuando viene mucha gente. Por eso no estoy ganando. Le digo a la gente, vengan al teatro para ir a ganar. Vengan al teatro. Recuerden, 50% de descuento. Un comercialito. Oiga, hubo un 24 de diciembre que usted sale en televisión diciendo que había perdido a dos de sus hermanas. Una fecha muy... En diciembre. Particular. Ese momento, recuerdo que usted dice, de una hermana nos lo esperábamos. Sí, porque ya estaba agonizada. Pero de otra no. Y murió una que estaba bien, unas horas antes.
La razón... La razón sí es porque mi hermana se llevó a mi otra hermana más chica, se la llevó a México, muy jovencita, muy niña, porque a ella le gustaba mucho la danza y se la llevó a estudiar la danza allá. Entonces, se la llevó de la familia muy chica a México y allá estuvo con ella. Allá conoció al novio y con él se casó mi hermana y todo. Entonces, le decía yo, me decía ella, no voy a soportar, si Lupita se va, no voy a soportar, manita. Manita, piensa en los que quedamos, ¿verdad? Uh-huh. No, es que no voy a soportar, no voy a soportar. Y no soportó, se fue antes ella. Porque ella me decía, entiéndelo, es que para mí no es una hermana como tú. Tú te quedaste aquí en Monterrey. Veníamos a ver a mamá y a papá y te veíamos. Pero Lupita fue para mí como una hija. Como una hija. Sí, porque la diferencia de edad era mucha. Y ya me había dicho ella, si Lupita se va, se me hace que me voy yo. Pero me decía tan bonito, se me hace que me voy. Dijo, pero es tan cobarde mi hermana que no se quiere. Lupita es muy cobarde. ¿Quién sabe qué tenga que hacer yo? Pues se fue unas horas antes ahí y se la llevó. Porque exactamente cuando íbamos saliendo de la muerte de mi hermana Margarita, que no estaba enferma, en el momento de que salimos de la... Ya, nomás bajamos de la... ¿cómo se llaman las cosas esas donde vamos? De la capilla. Íbamos saliendo de la capilla donde ya la entregamos para que la fueran a incinerar. Nos avisan, acaba de morir Lupita. O sea, se la llevó ella. Tengo entendido que fueron menos de 36 horas en lo que pasa todo, ¿verdad? Sí, en horas. Fue en horas. Sí. Nosotros sabemos que ella se la llevó. Tenía que irse ella para que se fuera Lupita porque ya tenía muchos días de estar sufriendo. Ya no se podía hacer nada. Ya no. No. Y le doy gracias a Dios. Pero hay una cosa. Uh-huh. Es que si tienes motores en la vida, logras muchas cosas. Y mi motor son los nietos. Fueron muy listos mis hijos. Porque lo primero que me presentaron fueron todos los nietos. Se me quedaron viendo. Y una de ellas, la mayor, me dijo, te necesitamos, abuelita. Fue todo lo que me dijo. Dije, tienes razón. Tienen razón. Es lo que me mueve en esta vida, mis nietos. Mis hijos, sí, mis hijos, pero más mis nietos. ¿Cuántos nietos tiene? 12. Échemelos, por favor. Y un bisnieto. dos bisnietos. Dos bisnietos. ¿Los nombres de sus 12 nietos? Los 12 nietos. Ajá. Bueno, es Karina, Perla y Carla. Es tres. Chuyito. Uh-huh. Y Chuyito. Esos son mis cuatro nietos de mis dos hijos. Ok. De mis hijos. De los primeros dos. De mis hijos de corazón. Uh-huh. Y luego ahí viene. Viene la mayor, que es la de Cristóbal, que se acaba de casar, Marcelita, y ahí viene, pero en edades no lo sé, son 6 mujeres y 6 hombres. Ok. Está bien repartidos. Bien repartidos. Sí, nomás que por las edades no. No importa el orden, pero... Sí, son 6 hombres y 6 mujeres. Y ahí se agarró usted fuerza para enfrentar ese momento tan complicado, al ponérselos. Sí, pues nomás le dije a Dios, tú mandas esto, dame fuerzas para aguantarlo, dame fuerza. El problema es que yo estaba presentando la obra de teatro y salía de un... ataúd. De un ataúd, tenía Dios que salir de un ataúd en 2 coronas para el difunto. Y así me marcó el director, que si podía salir del ataúd, dije, sí, sí salgo del ataúd, nomás no me lo cierre. Yo levantaba el ataúd, fíjate, tengo claustrofobia, pero entonces, antes de abrir el telón, me metían al ataúd y yo misma detenía el ataúd, entonces... Tiene ya, el control. El control de abrir, de abrir lo del ataúd y no querían que él lo hiciera, porque no suspendí. ¿No suspendió? No, nomás no me permitieron salir del ataúd y salí de otra parte. Por favor, mamacita, no nos hagas la vida más difícil. Cristóbal y Fernando, nos está haciendo la vida muy difícil, madre. No podemos verte salir de un ataúd con mi tía que está tendida. Claro. Estaba mi hermana tendida en ese momento. ¿Y ya no más volvió a salir del ataúd? Claro que sí. Nada más dejó... No más ese día, ya. Y al día siguiente, o sea, no se paró nada. Ya, ok. ¿Verdad? Nada más seguí saliendo del ataúd. Pero sí, y fue el azúcar, la diabetes. Lo que hizo con su... Sí, pues sí, la diabetes es... Y la diabetes no te lleva. Porque pues
No, lo que pasa es que la diabetes bien llevada puedes durar 30, 40 años. Pero está difícil no comer esto, no comer lo otro, no comer esto, no comer... Yo de la diabetes me la sé todas, todas me la sé. Sí, dice que todos sus hermanos... Sí, con todos, batallé con todos, con mi madre, amputado de su pierna. El último hermano que se me fue, un doctor, el que seguía de mí, se fue sin sus dos piernitas. Okay. Sí, fue el más pesado, ¿verdad? Y es la diabetes. Oiga, su carrera... No ha estado jamás llena de polémicas. Se ha dedicado a trabajar. Pero hubo un momento que Pablo Morton y Jerry Garza hicieron un comentario que se hizo polémica. No que usted la haya generado, pero ellos la mencionaron a usted. ¿Fue cierto eso? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? ¿México? La señorita Estreviño. Pablo y Jerry. Ah, Pablo y Jerry. Y Jerry. Jerry no sé quién es. Ok. Sí, porque pues yo en este mundo no. Y Pablo, pues a él se le perdona todo porque es mi hijo. Nació de nosotros. Okay. En la primera escuela que puse de teatro, él fue el primer alumno que llegó de 14 años. Y no se le iba a recibir porque todavía no cumplía 15. Y desde entonces no se me ha despegado. Que diga lo que quiera. A los hijos se les perdona todo, ¿verdad? Claro. Bueno, él le dijo a su mamá que acaba de morir. Su mamá le dijo, yo soy tu madre que te parió, pero tu segunda madre es la nena Delgado que fue la que te hizo. Con esto ha dicho todo. No se toca más el tema. Pues es que, pues sí, y lo que hicieron, ay, pues da vergüenza, ¿verdad? Mira, ahí está. Tuve una temporada muy bonita, uh-huh. Ellos, una temporada maravillosa, les gustó mucho la gente. Que yo, pues, no le digo que es obra de teatro, ¿verdad? Es un espectáculo, ¿verdad? Pero subieron llevar. Además, el Pablo es una persona que no deja de trabajar nunca. Dice que eso lo heredó de mí, el no dejar de trabajar nunca. Siempre, siempre está trabajando, siempre. Cuando uno está escribiendo, y escribe, y le dije, eres el hombre orquesta, diriges, Pablo, escribes y todo. Ah, que mi hijo, le digo yo. Ok, pero todo bien. Todo bien, todo bien. Perfecto. Oiga, vamos a pasar a una sección que se llama las 11 rápidas. A ver. Yo le voy a hacer 11 preguntas y usted contesta. No tiene que ser rápido, pero lo que usted quiera. Pero no va a ser como para que te... Bueno, sí. ¿Para qué? Pues que te contesten mal. No. Usted se toma el tiempo. Pero antes de eso, les quiero agradecer a Mueblería Chocolate. Chocolate Muebles puso esta sala que están viendo, puso mesas. ¿Verdad que es muy bonita? Bueno. Me llamó mucho la atención el nombre. Sí, Chocolate Muebles. Esta sala y toda la decoración que están viendo en pantalla es de Chocolate Muebles. Ellos tienen una gran variedad de salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y más. Me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, diseño y un precio justo. Tomen el screenshot para que tengan en su celular los datos. No esperen más y contáctenlos. Los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles. Dale, hijo, vamos a necesitar una sala para la próxima obra. Dele. ¿Lista para las 11 rápidas? A ver, son 11 rápidas. Aquí están las 11 rápidas con la nena Delgado. Antes de las 11 rápidas, ¿quiere decir algo? Sí, porque dije que Mijeren no lo conozco. Quise decir, nunca he trabajado con él. Ok, sí, ok. O sea, no lo conozco en el escenario. Sí, te conozco, Jerry, pues ¿cómo te voy a conocer? Es más, te voy a matar. ¿Qué? Te voy a matar. ¿Qué? Pero después te digo por qué. No, quise decir que no lo conozco como actor. Claro. Y con Pablo sí he trabajado mucho. Correcto, y fue su alumno. Mm. Arranquemos. Número 1, ¿cuál es su género de música favorita? La romántica. Perfecto. Número 2. ¿Cuál fue la anécdota más chistosa que ha tenido en el teatro? En el teatro que una vez me metí sin... No,
No tenía por qué meterme y me metí. Me metí a escena. ¿Y cómo lo resolvió? Y no, iba, no, pero la más fuerte fue con Ofelia Guilmén. A ver, échisela. Con Ofelia Guilmén, de la obra La Casa de Bernarda Alba. Uh-huh. Es que fue... Sí, puedes. Bueno, entonces yo hacía esto. Uh-huh. Tenía que entrar así. Ok. La martirio. Sí. Y estábamos esperando para entrar. Y estaba la señora Guilmén aquí atrás y me picó. Porque era muy traviesa. Y me picó. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces... Esa mi martirio me hizo así, y vamos a entrar a escena. Y donde me picó, me enderecé y me metí. Y me dicen, la joroba, la joroba, la joroba, la joroba, la joroba. Y la fui haciendo despacito, despacito, despacito. Y fui al camerino. Échele, mi Ofelia Guilmén. Durante unos segundos fue el piquete. Fue el piquete. Número 3, comida que no le gusta. Me gusta todo. ¿Qué es lo que no me gusta, hijo? ¿Eh? No, las hamburguesas, pues, según el pan, ¿eh? La pizza. Ay, no, las pizzas, no. ¿No le gusta la pizza? No. Y, pues, sí puede decir lo que quiera, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ¿qué iba a decir de la pizza? No, pues que no me gustan porque vienen muy gordotas. Ok. Muy gordotas, sino necesito una pizza que esté bien dorada. Hay una que se llama sartén, ¿verdad? Está bien delgadita y doradita. Ah, sí. Así sí, es. Las, pero las pizzas no son mi hit. Muy bien. Número 4. ¿Revolución o jubilé? ¿Qué? ¿Revolución o jubilé? ¿Qué casino prefiere? De los dos, ninguno. ¿A cuál va? A ninguno. ¿Ya no va? No. ¿Tiene otro nombre? Al que voy yo tiene otro nombre. ¿Se puede saber? Pues sí, porque está cerca de la casa. New York. Ok. Muy bien. Está chiquito y acogedor. Muy acogedor. Y me gustan las cosas acogedoras. ¿Qué le vamos a hacer? Número 5. ¿Tiene fecha de retiro la nena Delgado? No. Por eso puse la... Por eso puse la escuela. Por eso puse los talleres. Para que el día que ya no pueda caminar, para ser maestra de teatro no necesito caminar. Muy bien. Número 6. ¿Cuál fue su última operación? ¿Este ojo? ¿A cuál? Creo que es este. Este. Ajá. ¿Qué le hicieron? Me quitaron la catarata. Ok. Estética no se ha hecho nada nunca. No, pues mira nomás cómo tengo la cara. No, para 79 años está perfecta. Pero me la voy a hacer. Pero miren qué chula me vería si me respirara. ¿Sí le gustaría? ¿Para dónde me veo? Ahí. Nomás quiero que me quiten estas bolsas. Si hay por ahí alguien que me esté viendo y que sabe quitar estas bolsas, por favor, que me hable. Ahí Teatro está. Teatro Nena Delgado. Si ¿sí? hay alguien que... Que me pueda quitar estas bolsas. Aquí, Teatro Nena Delgado. Alguien. Con todo el hospital universitario estoy pidiendo algo. Que sepa de alguna crema. Va. Número 7. ¿Cuál es su mayor defecto? Ay, tengo muchos, ¿cómo te digo? Pero el que usted diga, este hasta a mí me causa conflicto. No arreglar mi recámara. Soy muy desordenada. Okay. Nomás en el teatro soy ordenada. Todo lo demás soy desordenada. Dicen que los artistas regularmente sí son. ¿Quién sabe? Pero yo, no me hacen colgar una... Me quito la ropa y la aviento así. ¿Dónde cayó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde cayó? ¿Lava, plancha? No sé lavar. Una vez la ve y me enfermé. A ver si nos agarran esa excusa todas las señoras mañana sí, con el marido. Pues sí, es que hacía mucho calor. Y nunca había lavado nada. Y la niña, mi nieta, me dijo, le habló a su mamá. Mami, viene algo sorprendente, mi abuelita está en la lavandería. Y estaba dando una blusita así y me mojé toda. Ay, qué rico, fui y me acosté y pues... Traía problema de sinusitis y me puse bien mal. Y me dijo, mija, para que no vuelvas a meterte a la lavandería. Pero planchar, trapear, barrer, nada. Tengo mucho de no agarrar la escoba ni el trapeador. Muy bien. Número 8. ¿Qué día de su vida le gustaría volver a vivir? Son varios, ¿no? Si quiere, aviéntese de los que... El nacimiento de cada hijo. Ok. Sí. Es una cosa, pero nomás una madre lo puede saber. ¿Todos fueron naturales? No, todos con cesárea. Sí, pero es un dolor que se olvida. Ok. No lo recuerdas, si no hubieras tenido otro. Entonces no va a ser muy fuerte, ¿por qué?
te vuelves a embarazar. Sí. ¿Y se quedó con ganas de otro hijo? Sí, yo quería 7. Ande. ¿Y por qué ya no le siguió? Porque no funcionaba el señor. Ay, no es cierto. Bueno, es que recordemos que le llevaba 20, ¿verdad? No, la gente no lo sabe, tuve cáncer. Ay, no me diga eso. Sí. ¿En dónde? Por eso mi niña es mi milagro. Me sacaron con ella el cáncer. Ella sale y lo sacan todo. ¿Nos puede platicar más a fondo, por favor? Se salvó de milagro. ¿Cómo se lo detectan o cómo se da cuenta? Se dan cuenta cuando estoy embarazada. Y no me dejé que me sacaran el producto. Que se esperaran. Y el doctor me dijo, una rayita más que nos brinque el cáncer, tenemos que salvarle la vida. ¿Cáncer dónde? En la matriz. En el cuello de la matriz. Entonces tuvieron que sacarla antes para que no pasara por donde tenía que pasar ella. No fuera a ser un parto natural y pudiera afectarla. Y la sacaron a los 8 meses. ¿Y al momento del nacimiento? La sacan a ella, escucho yo, ¿verdad? Nace, sé que está viva y oigo a los doctores que dicen, ¿qué hacemos? Tenemos que traerla dentro de 15 días para hacerle la otra operación. Y oigo que le preguntan al anestesista, ¿cómo está la anestesia? Perfectamente, no ha perdido sangre, está muy bien de todos sus signos vitales, está muy bien. Y cuando le echamos la otra operación aquí, y se le echaron las dos operaciones al mismo tiempo. ¿Qué fue quitar? Quitar todo, okay. todo, y no había, entonces estaba lo de las quimioterapias. Y me hicieron 23 radiaciones, ahí frente del canal 3. ¿Y nunca se hizo público? No. ¿Usted lo decidió así? No, pues que no tiene por qué. Son cosas tan sagradas, son de uno. Sí, nomás pidiéndole a Dios que... Porque sí me dijeron y me explicaron que las metástasis podían surgir, uh-huh. Y que por eso... Y que no tomara nada que viniera de Europa ni Alemania, ni que le digan que son píldoras alemanas y que no sé qué, porque usted no puede tomar nunca en la vida un estrógeno. Ni una qué, Chela, ¿cómo se llama la otra? Hormona. Porque puede venir en... Y lo más raro fue que vino el doctor, el que me detectó el cáncer, que ya falleció, dueño del ginequito, me ve pegar un salto aquí en mi mareo en crisis, un salto desde ahí del centro, aventaba yo un salto tremendo. Me dijo, no puede estar haciendo eso, ¿qué pasa? Porque ella ya no tiene calcio, porque no tiene ovarios, ¿qué está pasando? Y me mandaron llamar del ginequito. ¿Y la explicación? Sí, me hicieron, gracias a Dios les pude servir para algo mi experiencia. Me dijo, Trinidad, porque él era el uh-huh. único doctor que me decía por mi nombre. Trinidad, ¿por qué ese salto? ¿Estás tomando hormonas? Se te dijo que no, yo no estoy tomando nada, doctor, como usted me dijo, así fue. Entonces, pues hay que hacerle un estudio y me lo hicieron. Mis huesos estaban perfectos. No había descalcificación, porque ya para entonces yo debía de tener descalcificación. Entonces me dijeron, ¿nos puedes explicar un día de la nena delgado? Y luego otro día de la nena delgado. Dijo, te hemos escuchado todo, que esto, ya quiero duermes. Dije, no, pues es que no duermo, duermo muy poquito. Pues es que las maquinitas. Bueno, las maquinitas ahorita no me dejan dormir, pero... En ese entonces, pues no, leyendo libretos, viendo una película, esto, lo otro. Me gusta mucho hacer crucigramas, llego, me preparo de cenar y con el crucigrama acá y ya se me va. Entonces, dijo, ¿no duerme siesta? No sé qué es eso. Ahí fue donde se dieron cuenta que mi actividad no permitió que se me cayera el calcio de los huesos. Eso es lo que me tiene detenido. Bueno, ves que me caí de aquí todo y ahí ando. Y después de retirarlo, o sea, era como lo que seguía. Y usted pudo evadirlo con la actividad. Sí, nada más que sí quiero decirles a las personas que si encuentran todo lo que las que me están viendo, si pueden ustedes conseguir, ya no se consigue en la frontera. A mí me lo mandaron en Los Ángeles, el ginseng coreano. Tómenlo. Ginseng coreano. Es de color... No es el rojo, ¿verdad? No, es una caja de madera. Ok. Caja de madera, el coreano, el okay. Que viene como cajeta.
Ok. Ese. Lo tomé como 23 años. Pero fue para quitarme una artritis degenerativa que me venía. Y pero me eso quitó. Ayudó. Pero ahora me dicen los doctores, el ginseng fue lo que te hizo salir del... Porque era muy difícil que salieras del COVID. Ok. Gracias por compartir lo de... Sí, porque deben saber la gente que no, porque te dicen que tienes cáncer. No te pongas, es la actitud, no pasa nada. Algo por ahí tiene que haber. A veces te matas de una caída bajándote de la banqueta. Uh-huh. Y no tenías nada. Entonces, nada más. Actitud. Y mucho trabajo. Mucho, eso sí, no se sienten, señoras, por favor. Y más si están gorditas, no se sienten, porque las rodillas son las que cargan todo, me dice el doctor. Entonces, claro, yo hago mil cosas, ¿verdad? Yo hago mil cosas con esto así. Pues, ¿por qué? Pues porque estoy delgada, ¿verdad? Brinco y echo maromas y hago mil cosas, pero es por lo mismo, porque está uno delgada. ¿Verdad? Delgada y luego no me siento. ¿Y con actividad física todos los días? Todos los días, sí. Sí, todos los días. Subo mucho las escaleras de la casa. No manden traer la aguja. Hijito, tráeme una agujita de arriba. No, ve a traerla. Súbete a la escalera y ve a traer la aguja de allá de arriba. Hijito, que bájame. No. Tú ve y bájalo. ¿Para qué? Sube y baja las escaleras, sube. Porque yo cuando traigo un kilo de más o dos kilos, lo sé subiendo la escalera. Se siente el... No debo de sentir nada. Yo las no debo sentir nada. Ni cansancio, ni nada. Cuando siento que ya las últimas... Es que traigo 2 kilos arriba. Y luego me voy y me peso y sí es cierto. ¿Y cómo los baja? Nada más dejando de cenar. Ok. Nada más dejando de cenar. Vamos con la pregunta 9. ¿Le han robado? Ah, sí. En la ANDA. Una Suburban. ¿Estaba en el estacionamiento o...? No, afuera. Ok. ¿Y no supo fue. Quién fue? No, la apareció en Saltillo. ¿Enterita? Sí, pero ya me la había pagado el seguro. Ah, bueno. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Se la queda? ¿El seguro se la queda? El seguro yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Muy bien. Número 10. ¿Qué opina de la infidelidad? ¿De la infidelidad? Es laboral, amorosa. ¿En el trabajo? Uh-huh. ¿O de amor? De amor no he sentido nada yo de eso. Ok. No, ¿verdad? ¿Y en el trabajo? Cuando ya andan con otra, pues que no te quieren, ¿verdad? Entonces, pues ya, pues que le buscas. Pues síguele, adelante. Ok. Así abrí yo la puerta. ¿Y de en el ¿laboral? Trabajo? Uh-huh. En el trabajo, sí. La traición. Se ve okay. Que usted es de esas mujeres de una sola pieza, ¿verdad? Sí. ¿No le gusta la infidelidad laboral? Sí. La traición. La traición. Y que no te la haga alguien que ayudaste. A quien tú le diste, a quien tú te desviviste. No. Porque quien no me ha hecho nada, quien no le ha ayudado... Ni me ha ayudado, ni nada, me hace algo. Ay, pues, ¿qué tiene? Pero alguien que quieres, alguien que te... Y sabes que te fallaron en el trabajo, ¿verdad? Hay una cosa que no soporto ver una persona enferma. Si a mi vida llega una persona enferma, yo tengo que hacer algo. No, de mis amigas no permito que estén enfermas, porque ando sobre de ellas. Es que no tiene por qué dolerte algo. Como dijo Esopo, ¿verdad? Quiero mi libertad porque es humillante tener el cuerpo castigado. Es humillante tener el cuerpo castigado. Entonces, no puedes permitir que un hombre te dé un golpe. No, claro. Puedes, no debes de...
¿verdad? Y entonces no se permite, no puedes, cuando no te portas mal y no puedes ver en tu trabajo a una persona, y más si eres jefe, ¿verdad? Uh-huh. Y estás al pendiente y no te entra el taco porque estás viendo que no sabes si el otro trajo de comer, esas cosas no se pueden soportar. Yo no puedo. Mis hijos me llamaban la atención, ¿verdad? Pero una hermana que estaba sola y que no tenía hijito, no me pasa aquí, déjenme ir a ver si tu tía está comiendo, si tiene de comer. Ay, mamá, es que de... ¿Por qué? Deja que su hija... No lo hagan por su hija, háganlo por mí. Claro. ¿Verdad? Entonces en el trabajo me pasa lo mismo, yo necesito saber que todos los que están trabajando trajeron lonche. Ok. Y si alguien no trajo, nos vamos a repartir. Que se ponga todo en la mesa y de ahí agarramos. ¿Y no le pasa que cuando se mete tanto a la vida de cada compañero o trabajador, le afecta personalmente? No, porque aquí lo suelto todo. Aquí lo suelto todo, en el escenario suelto todo. Coraje, sentimientos, todo lo suelto aquí. Por eso es hermoso el teatro. Eso no me lo quitaría la televisión y el cine. El teatro sí, me lo quita. Sí, me mueve de espacio, me mueve de tiempo, me mueve... Juego con el tiempo, juego con o sea, ahorita estoy haciendo una mujer que debe de hacerle una actriz de 50 años, de 48, porque es una mujer viuda, uh-huh. Que vamos a decir que quedó viuda, y tengo 80 y nomás me pongo una peluca, yo me siento más joven, me siento de 40. Pero es la peluca. Claro. Ese es el personaje. ¿Por qué bailo? ¿Por qué brinco? ¿Por qué levanto la pierna hasta donde yo quiero aquí en el escenario? Porque la levanto demasiado, la pierna. Entonces, ¿por qué? Pues porque me siento. Pero me dice el doctor, cuidado, eso es peligroso. ¿Ya bajas la vista para caminar? Pues todavía no, doctor. Pues bájala. Bájala porque tienes edad de bajar, ver dónde estás pisando. Mi problema contigo, porque yo tengo médico alternativo, uh-huh. Medicina alternativa, dice, es que tu actitud es de una mujer muy joven, pero tus huesos y todos tus órganos son de una mujer de 80 años. Entonces sí es peligroso porque me regañan, mamá, no camines tan a prisa, ¿quién te lleva corriendo? Pues no sé. Y mis amigas también me jalan las orejas. Ahí vas adelante cuando salimos del casino. ¿Quién te lleva a las carreras? Mirando dónde nos llevas. Ay, pues muévanse, camínenle más rápido. Pero pues, ¿quién nos lleva a las carreras? No, ya es la... ¿Y las amigas con las que va al casino son de su edad? No, yo soy la mamá de todas. Aquí tengo... Sí, la más chica, ¿cuánto tiene? 48. 48 es la más chica. Y de ahí se va para arriba. Y usted las trae. Sí. Sí, porque me dice, ya quisiéramos tener. Sí, pues. Vamos con la última pregunta. ¿Qué la pone triste? ¿Qué me pone triste? Pues los muchachos me dicen que parecen que me dan feria de más. Es que ellos, antes de casarse, pues no. No, son las enfermedades, la gente enferma me pone triste, okay. Pero nada, nunca les permití que bajaran de su recámara con cara de chamois, así. Uh-huh. ¿Te duele algo? No, mamá, ¿yo por qué te haces esa cara? Es un nuevo amanecer, es un día más de vida, regrésate a tu cuarto y baja sonriendo. La gente con esa cara así nada más está enferma, si le duele algo. ¿Te duele algo? No. Bueno, entonces cambia tu cara, ¿verdad? Dale gracias a Dios, estás sano, tienes todo. ¿Por qué tienes que tener esa cara de chamoy? Ay, yo tratando de que no se me vea cara de chamoy. Dije, no me voy a decir ahorita algo. Ay, la cara de chamoy. Tómele al té, por favor, mientras les hago una recomendación de la matriarca. Si ustedes viven por San Nicolás, vayan, por favor, a disfrutar de la comida tan deliciosa. Si tienen algún evento en puerta, la matriarca tiene para ti charolas de antojitos para 4, 6 y 10 personas. Enchiladas, flautas, tacos, empanadas, empalmes, quecas, molotes, enchiladas suizas. Todo lo que están viendo en pantalla, tacos con costra de queso, tostadas tan pequeñas,
Y lo padre es que incluye desechables y cubiertos, tanto en salsas, empaquetados para que no batallen. Y ahí les va. Si dicen que vieron esta noche, tendrán un 10% de descuento. Ellos están ahí en Avenida Rómulo Garza, 301, local 10, en San Nicolás. Tomen screenshot, por favor, para que se vayan a disfrutar de algo así. Se me antojó el picadillo. A mí se me antojó los empalmes. No, mi picadillo. Gracias a la matriarca por estar presente. Ahora sí, vamos a pasar a esta sección que dice el público. Ahorita estamos transmitiendo a través de Facebook y de YouTube. Entonces la gente va a poder hacer preguntas y yo se las voy a leer. Si usted dice, la quiero contestar, la contesta. Y si no la contesto, no pasa nada. Ya, todo ¿sí? lo que quieras. Aquí está, ¿qué dice el público? ¿Lista? Sí. Ahí va. Es que son muchas. Dice Vanessa Garza, ¿alguna anécdota cuando venía a presentar sus obras en Vallehermoso, Tamaulipas? Pues nomás quiero decirte, Vanessa, que fue mi primer gira, la hice a Vallehermoso. Nada más, la primer gira hace muchos años, cuando empecé con la empresa, con la compañía. Y allá me hicieron la escenografía mejor que la que tenía en el Teatro del Maestro. Y de hecho dice, invitada por la Mesa Panamericana en apoyo a becas. Sí, señor, pero es San Fernando, ¿no? O pues hay aquí otra. Me pusieron en Vallehermoso, Tamaulipas. Es Vallehermoso y San Fernando también. Entonces tienen también, porque íbamos a San Fernando también. Sí, okay. Ahí está respondido para Vanessa. Sí, cómo no. Estoy al mismo tiempo en Facebook y en YouTube para que todos los que estén preguntando sepan que los vamos a leer. Dice Miguel Estrada, ¿se acuerda de su comadre Lucrecia Rubio Macías de Anáhuac? Sí, señor. Saludos a la comadre, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Los Rubio, de allá en el rancho. María del Carmen, ¿tiene amistad con la licenciada María Julia Lafuente? Pues sí, sí. No tenemos tiempo, no podemos vernos a veces, pero cuando nos vemos muy bonito. Y en casa del doctor, ¿cómo se llama el doctor? César Lozano. César Lozano. Muy bien. Tere Ibarra, ¿cuál es el mejor recuerdo de Rigoberto de Luto, Flores y Tamales? Se nos acaba de ir Rigoberto. Okay. Ahora sí le dijimos adiós, las tres. Chucho Cuellar se nos acaba de ir. Sí, una cosa bellísima. Esa escena donde me daba la abrazada uh-huh. y vámonos al cuartito. Y recordar ese parlamento de, pues sí, dice, nunca lo he hecho con un muerto. Si de vivo batallabas, imagínate ahora. ¿Cómo olvidar ese claro. parlamento tan bello que nos hacía tan felices a él y a mí? Perfecto, ahí está, y un saludo a su familia. A su familia, claro, un dolor muy grande. Dice Alfred Hitzko, ¿es verdad que como maestra fue líder sindical, fue secretaria general o delegada? No. Ok, ahí está respondido. Dante Vargas, ¿cómo era el maestro Luis Martín? ¿Alguna vez la regañó en ese tiempo? Sí, sí. ¿Quién era él? ¡Perro! Luis Martín, el director. Ok, ¿y si era rey? Pues fue mi director de Una Pura y Dos con Sal. Ok. Sí, es más joven que yo. Entonces, si yo tenía 24 años cuando hice La Pura, pues él tenía 23 o 22. Él okay. tenía 22 años. Sí, muy duro, pero más Julián Guajardo. Ahí está respondido. Blanca Lili, maestra, soy su alumna. Ay, ahí está. Soy su alumna del CAT. ¿Cuándo vuelve a poner chicas de calendario? Ay, no se puede. ¿Por qué? Los derechos los tiene Ocesa. Ok. No sé, ahí está respondido también. Ya aclaró lo del tema de Jerry, ¿eh? Es que están poniendo ahí algunas preguntas, pero ya quedó aclarado. Damaris García, ¿qué opina del trabajo de Marco Polo? Es un genio el muchacho. En su trabajo es buenísimo. Tiene una agilidad mental increíble, increíble. Juan Francisco Mendoza. Creo que me faltan los lentes hoy. Pero me da pena delante de ella que usted está viendo y yo con lentes. Aguántate. Dice,
Juan Francisco, pregúntale cuándo tuvo, y luego hago cara de chamoy para ver, total. Ya está haciendo la cara de chamoy. Fíjate. Pregúntale cuando tuvo un roce con Petrita, que en paz descanse, ¿es cierto? Ah, sí. Sí, mi niña. ¿Pasó algo ahí? Carmen. Sí, fue una cosa sindical. Ok. Fue una cosa. Y luego trabajaron. Sí, claro, claro. Sí, fue una cosa de Landa. Okay. Un problema de nuestro sindicato. Si no me equivoco, de las últimas obras que hizo Petrita fue con usted, ¿verdad? Claro, Pueblerinas en sí. París. Bellísima. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de estar con ella. Violeta, ¿cuándo viene a Houston con una de sus obras? Ay, pues que nos dejen pasar. Sí, he trabajado. Cuando se vaya el bicho. Sí, hemos estado en Houston. En Houston, ok. En Houston tuvimos un exitazo, metimos en uno de los teatros más grandes de Houston, lo llenamos con dos funciones. Hay una pregunta muy buena de Uscamón. Pero antes de hacerla, les quiero hacer una recomendación. Si van a tener algún evento en puerta estos meses, ya viene el 15 de septiembre, los Compares MTY tienen más de 20 años de experiencia en la música. Ponen el mejor ambiente en sus eventos sociales. Ellos cuentan con diferentes paquetes de acuerdo a sus necesidades. Viajan a toda la República Mexicana si nos están viendo de cualquier parte de México. Los Compares MTY van hasta donde ustedes quieran. Tómenle screenshot a su pantalla para que tengan los datos y síganlos, por favor, en sus plataformas digitales, redes sociales, Facebook e Instagram. Suscríbanse a su canal de YouTube, @loscomparesmty. También los pueden escuchar en Spotify. Ahí está, 811-487-5516. A toda la gente que disfrute esta música. Música norteña, música auténtica. Norteña, que contraten a los Compares MTY. ¿A usted le gusta esa música? Sí, claro. Perfecto. La pregunta que le dije que estaba buena, déjeme nada más encontrarla. ¿Tiene algún ritual antes de entrar al escenario? No. Busca Mon. No. He visto que hay compañeros que okay. Sí. ¿Qué le ha tocado ver de rituales? Que se ponen en concentrar así. Y quién sabe qué dicen y quién sabe qué. Y yo respeto. Pero usted, yo ¿qué no, opina de yo eso? No puedo. Porque necesito saber cómo va a ir la función. Yo puedo saber cómo me va a ir en la función. Nomás a la primera risa del público. ¿Sabe con sí, qué señor, público? Aunque no esté en escena. Por eso les digo, estoy al pendiente con la primera risa para saber cómo va a estar el público. ¿Qué es eso de los años apenas usted? Pues sí, ya son muchos años. Si es público que ha visto mucho teatro o es público que por primera vez viene. Ok. Elba Cavazos, me encantó Pueblerinas en París. Ay, sí. Fátima Geraldina Berlanga, le manda saludos Lupita Berlanga desde Saltillo. Ay, ver los Berlanga, sí, claro. Qué linda. A ver, déjenme. ¿Familiares? ¿Sí? Sí. Déjenme irme a YouTube porque está en Facebook. Dice Karina Guerrero, ¿trabajaría con Renan Moreno? Claro que sí, nomás que se presente la oportunidad. Angie de Labra, ¿le han pasado cosas paranormales? Sí, yo creo que sí. ¿Qué le pasó? ¿El qué? Carlitos. ¿Qué Carlos? ¿El de aquí? Sí, aquí anda todavía un trabajador. ¿Aquí? Sí, uno que se nos... Aquí anda uno que estuvo trabajando con nosotros. ¿Y cómo lo...? Porque nos hace averías, nos mueve el vestuario. Y gente que ha estado aquí que ha pedido el teatro, dicen y dan, lo describen exactamente y lo ven parado allá. Regularmente dicen que en los cines, en los teatros, en los circos, suceden cosas paranormales. Aquí solamente él. Él. Y en Matamoros, en el Teatro de la Reforma, uh-huh. Ahí estaba una muñeca. ¿Se movía o...? Una muñeca, sí, que estaba viendo la función. ¿Cómo? Con caireles antigua. ¿Sentada? Sí. ¿Y quién la puso ahí? ¿Quién la...? ¿Quién sabe? Sí, verá, está como en tercera, cuarta fila. Pero pensábamos que era una señora que había llevado una niña, pero uh-huh. Pues no se permitían, ¿verdad? Y luego, después ya nos dijeron, no, es una muñeca que a veces aparece. Pero sí la vimos, la vio Mayela, la vi yo. Tú también la viste.
Y desaparecía de la nada. Sí, porque después ya no la veía. Sin pagar boleto todavía. Sí, va sin pagar boleto. Ahí va otra pregunta. Estoy en YouTube. Una vez la vi en las florerías de Washington y Venustiano Carranza y fue muy amable conmigo, Blancanelli Pérez. Le manda saludos. Qué linda. ¿Le gustaría un homenaje en vida? Pues ya me ha sido. Varios. Ya han hecho varios, hablamos del de multimedios hace poco. Multimedios y con arte también, ¿sí? Ok. Déjame llevar, que me deje llegar a los 100 años, entonces, a ver si vive ella también. Que no te, y tú me lo pides, hijita, nomás deja que llegue a los 100. Jani Sacanalles, ¿con quién se ha quedado con las ganas de trabajar? ¿Silvia Pinal o alguien así? Bueno, pues, Los Soler. Okay. Los Soleros, Joaquín Pardavé. Okay. Trabajé con María Victoria, ¿verdad? Sí, pero la que más me llamó la atención fue la que en su última vuelta por la República con la viejecita esta de Los Árboles Mueren de Pie. Doña Prudencia Griffel tuvo la oportunidad. Doña Prudencia, Ofelia Guilmain, y Ignacio López Tarso, María Victoria. Pero sí, pues aquí, me hubiera gustado. Carmen Montejo también. Carmen Montejo, sí. Uh-huh. Otoño Muere en Primavera. Vamos a seguir leyendo preguntas, pero antes les quiero recomendar Cannabis Shop. Es un producto que está revolucionando a todo Monterrey y México. Ellos llegan con la variedad de sus productos CBD. ¿Para qué sirven esos productos? ¿Y por qué miles de jóvenes y adultos lo usan como medicina alternativa? Les platico que Cannabis Shop es una marca de productos naturales con CBD que busca atender los problemas cotidianos que afectan a nuestra vida, exponiéndose a algunas enfermedades y otros problemas de salud física y mental. Le pueden tomar screenshot para que sepan en todo lo que les puede ayudar. Es un cannabinoide no psicoactivo que nos otorga beneficios antiinflamatorios, regula los sistemas y mejora la calidad celular en todo nuestro cuerpo, ayudando a crear más energía, bajar los niveles de estrés, ansiedad, migraña y regulan los horarios de sueño, al igual que muchos problemas y complejos como depresión, artritis, demencia, Parkinson, entre otros. Agréguenlos, por favor, en sus redes sociales, agreguen también su WhatsApp, tomen screenshot. Ellos tienen envíos a todo México y cuentan con 3 sucursales, 1 en Monterrey y 2 en México. Ya lo sabe, Cannabis Shop, el aliado que lo cambia todo. Es medicina alternativa. Sí, buenísimo. Ahí va una pregunta más. Estoy alternando entre Facebook y YouTube para que la gente no se me enoje. Hay más de 5,000 personas viéndonos en este momento. Todos la quieren mucho. Qué lindo. Vengan a la obra. Vengan a la obra. Dice San Juana Guerrero, ¿por qué ya no actuó con Yaya Mier y Andrea Zúñiga? Bueno, Yayita porque está un poquito delicada de salud, Yayita. Sus piernas, sus pies, ¿verdad? Entonces hay que buscarle un personaje que no se mueva mucho. Okay. Y a la Andrea, porque le dio por el show que anda haciendo. Okay. ¿Verdad? Entonces se me separaron un poquito. Okay. Pero sí estuvimos, no hace mucho, estuvimos con Juntas Ni a la Esquina, estuvimos las 3 juntas. Pero fue porque tomaron caminos distintos, sí, ¿verdad? Sí, y ahí está porque se ha sentido mal de sus piernas. Brenda Villarreal, ¿qué es lo que más ama de su carrera? La credibilidad de la gente. Si lo dijo la Nena Delgado es que es cierto. Tiene la razón. Y ahora que sean los políticos. ¿Nunca le han ofrecido? ¿Qué? ¿Ser política? Sí, cómo no. Por eso les digo. ¿Y qué les dijo usted? Las cosas más horrendas pasan. ¿Cómo se venden? ¿Cómo te venden? Qué tristeza, ¿verdad? ¿Y nunca se quiso lanzar? Sí, me lancé diputada federal. Por el 5º distrito. ¿Lo volvería a hacer? No. Y un señor me dijo, un viejito, ¿qué anda haciendo usted en esa cochinada, nena? Lo suyo es otra cosa. Es divertir y hacer reír a la gente que no cualquiera puede. Ay, y tienes razón. Pero también en ese momento a lo mejor era llevar... Pero yo quería ayudar. Claro. Lo acepté por las colonias. Topo Chico, San Bernabé. Y como ahí fui directora
y maestra de todas esas. Entonces la gente pues me adoraba y me adora. Entonces como que no, pero lo que es la política. Correcto. Oigan, les quiero recordar que esta zona en la que estamos sentados es de Chocolate Muebles y ellos tienen una extraordinaria variedad de muebles como los que están viendo. Y esta noche quiero decirles que en Chocolate Muebles tienen increíbles precios de promoción en todos sus productos, especialmente para nuestro público. Así que si envían un mensaje a sus redes sociales diciendo que están viendo esta noche, te darán un código de descuento único para hacerlo válido en cualquiera de las tres sucursales que tienen. Puede ser en Ruiz Cortines, Cumbres, Carretera Nacional, ahí en Los Cavazos. No dejen pasar esta oportunidad. Síganlos en sus redes sociales. Ya lo saben, si buscan diseño, calidad y precio justo, en Chocolate Muebles lo encuentran. Además, que la calidad es extraordinaria, ¿eh? Sí. Oiga, le traemos un obsequio. Ay. Mira, ahí se lo van a pasar. Esperemos le guste. ¿Qué? Ábralo con confianza. Es de termos Yes personalizados. Y ahí le pusieron algo que ojalá le guste. Ay, mira qué bonito color. ¡Shh! ¡El colors! ¡El colors! ¡El colors! Ahí está, mira. Ay, mira. Cosa tan hermosa. Termos Yes personalizados. Tienen estos termos. Mire, le guardan el café por horas caliente. Sí. O si le quiere poner algo frío, dura horas también. Frío. Tiene la tapita para que no se le salga nada. Y si dicen que vieron esta noche, les van a hacer un descuento y les van a regalar la tapa con candado. ¿Ya vio que tiene las máscaras? Sí. ¿Dónde es esto? ¿Qué? ¿Esto dónde lo mandaste a hacer? En Yes, termos personalizados. Ellos se dieron la tarea de que qué le gustara. Lindo. Ahí lo está mostrando. Ahí le estoy mostrando. Le pueden poner logotipos, nombres. Y las máscaras, mira qué lindas. Las máscaras del teatro. Ahí puede poner muchísimas su café. Gracias, le guste. Miguel. Claro, no sabes cómo uso. Tengo termos regados por todos lados. Y un termo aquí y en la anda. Es que en la mañana, toda la mañana estoy en la anda. Y llevo café para la anda y luego traigo aquí. Y luego dejo el celular aquí, dejo el celular allá. Porque como no le entiendo, ni me interesa el celular. Entonces, donde quiera lo dejo. Sí, porque dicen, como no le entiendes, mamá, el celular, no. WhatsApp no usa. ¿Qué es eso? El de los mensajitos, ¿no? No, ¿qué es eso? No me digan nada de eso porque no entiendo nada. Pura llamada. Nada más. Bueno, ¿quién habla cuando pita? ¿Qué? Ah, ya, es que ya son las 12:05. Ya es 25 de agosto. ¿Quién cumple años? Ay, ¿y a poco me está viendo? Ay, no mi nieta, nada. La más chiquita de todas mis nietas. Ay, ay, ay. Chiquita linda. ¿Qué te puedo decir? Sí. Te tocó los 15 años con la pandemia, ¿verdad? Pero ya te fuiste a un viaje que te dio tu abuela, ¿sí? ¿Qué más quiere mi hija? Ahorita nomás llegando a la casa. ¿Qué quiere? Aquí está su abuela. Aquí está su abuela que le consiente todo. A usted y a todos mis nietos. Gracias por hacerme tan feliz, mi hijita. Felicidades. Fernanda. Feliz cumpleaños a Fernanda. Es la más chiquita, la número 12, ¿verdad? Cumplió 15. El año pasado, es de pandemia. Ok. Y ya hoy, ya fue, hizo su viaje. Dice Celith Lane, mi mamá Tere Hernández pregunta que si recuerda cuando recortó el periodo de descanso para los alumnos de sexto grado, profesor Benito Garza cantó en San Bernabé para que se acostumbraran al horario de la secundaria. Sí, cositas. No, es que hacía yo cada cosa. Pero sí le sirvió, hijitos. ¿Verdad que sí? Además, todo lo hacía con un propósito. Una vez un médico, el médico, no me acuerdo qué fue, que cuando nació, no sé qué, que allá con tu mujer, allá con esta, mis hijas, que son mis nueras. Uh-huh. Sí, y dijo un médico, mire, maestra, no puedo tirar un papel. Así me acostumbré, que en el patio no podíamos tirar un papel hasta que no encontráramos dónde echarlo. Que así nos dijo usted que si encontraba un papel tirado nos quitaba el recreo. Y dijo, y mire, me quedé acostumbrado, no tengo un papel y no lo suelto en ninguna parte que no encuentro. Bueno, pero son cosas que le sirvieron. De buena influencia. Sí. Fui con la pedrera, fue allá en San Bernabé. Uh-huh. Fui con los de la pedrera y les pedí el cascajo para pavimentar. Dijo, ¿por qué no le van a pedir a ustedes? Dije, ¿ustedes por qué la ganan del cerro? ¿Quién les dio el cerro?
¿Por qué el cerro? ¿Por qué están haciendo garras el cerro? Y luego no me quieren dar cascajo para una escuela. Nos estamos diciendo a los niños que somos dueños de todo. Por eso vengo a pedirle, los niños son dueños de estos cerros. Que si dijimos, todo lo que está en México es dueño, es de los mexicanos. Órale. Los niños. Así es que ahora me van a dar cascajo. Porque dijo, pues lléveselo. ¿Y en el espinazo o qué? Tienen también los camiones, pues llévenmelos. Pues que me lo lleven en el espinazo. No, me lo llevaron. Pues sí, después gracias, del discurso. Gracias a las pedreras. Gracias a las pedreras. Se pavimentó la escuela Benito Garza Cantú en San Bernabé. Ahí está. Marta Angélica, ¿es cierto que tuvo algún roce con Juan Ramón Garza? Que en paz descanse. No. Okay. No, nada. Jorge Ríos, saludos a la señora Nena Delgado. ¿Qué opina del teatro musical de franquicia? Me imagino que se refiere a tipo Hollywood, ¿no? Ah, de los musicales. Ajá. De los musicales. No, pues quien pueda hacerlos, que los haga. Pues de todas maneras no puedo ir, pues siempre estoy. Se necesita mucha lana. Para invertir. Sí, pues es que a mí me decía Rubén, ya tienes el público, mamacita, ¿por qué no pones teatro? Teatro de muy alta literatura. Le dije, pues nomás que hay aquí en Melo. Pues claro, ustedes lo hacen con el tecnológico, lo hacen con la universidad y que y aquí está la lana. Pues tráiganme la lana y yo también lo hago. Y si no viene la gente, no importa, al fin y al cabo que pague el tecnológico. Yo creo que sea algo que me, pues sí, pues. ¿Quiere más té? No. Es que la gente está poniendo, ponle más té, ponle más. Pues si no quiere, ¿cómo le voy a poner a fuerza, verdad? Qué cosa tan linda de la gente, Dios mío. Hay muchos comentarios, ojalá. Digo, esto se queda grabado. Sí. Ojalá mañana ahí le ayuden a que lo lea a todos, porque son muchísimos comentarios. Déjenme buscar uno más. Sí, bueno, ya lo había comentado durante la entrevista. Me encantan sus obras, dice Azalia Lozano. Yo envicié hasta a mis yernos. No nos perdemos ninguna de sus obras y no he podido ver las cuñadas porque me espero que se presenten en San Nicolás. Vengan al Teatro Nena Delgado. Hay 50% de descuento. Aquí sí les podemos asegurar que está sanitizado. En los otros teatros, pues, no podemos decir. Pero aquí sí. Aquí sí. Porque tienen la... Quiero decirles que hay uno de los halagos más grandes que me han hecho. Una señora que nunca había ido al teatro y fue a ver una de Memo Alanís. Acuérdate, hijito, en un club, en un club de allá del Valle, dijo, no la conocía, oía hablar de usted. Nomás vengo a decirle esto, señora, no, es la primera vez que la veo, y decirle... En mi marido en crisis, de que si usted no existiera, lo hubiera creado Walt Disney. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es un halago tototote. No supo la señora lo que dijo. A mí se me lo leyó en alguna parte. Porque no sabe lo que dijo, que me hubiera creado Walt Disney. Oiga, acaba de escribir Renan Moreno. ¿Qué dice Renan? Dice, trabajemos juntos ya, yo puesto. Eso. Dile que se deje venir. Ah, dígale, ustedes nos está viendo. Sí. Mira, acá. Renan, está martes, miércoles y jueves. Si tienes algo, yo puedo trabajar viernes, sábado, domingo y lunes con una obra. Y las otras me la he hecho contigo, los otros días, la semana. ¿Eh? Que vaya a la oficina. Ven a la oficina a hablar con Cristóbal. Sí. ¿Qué hago los otros días? Ponme a trabajar. Venga. Ahí está. Si no son los 3 días, déjame descansar uno, pero trabajamos 2. ¿Te parece? Déjese venir a ver qué tienes en mano. ¿Ok? Aquí lo esperamos en la oficina para que hables con Cristóbal. Venga. Ya, voy a esperar a ver qué responde Renan. Muchas gracias. Mientras responde, porque está aquí conectado, les quiero recordar que si ustedes van a tener algún evento en puerta, Cali Eventos tiene extraordinarias opciones ahora para el mes patrio. Ya cuentan con unos deliciosos chiles en nogada acompañados de arroz almendrado. ¡Qué rico! Hasta se me hizo agua la boca. Que pueden disfrutar ustedes en sus reuniones, eventos o simplemente para un antojo. Además, ¡qué delicia! Ofrecen este kit de granielote para caravanas, fiestas infantiles, despedidas o baby shower. Cuentan con una amplia variedad de tablas de quesos y charcutería, cumpliendo con todas las medidas de sanidad y protocolos de higiene. Desde este momento, haz tus pedidos y disfruta una experiencia Cali.
Esos chiles en nogada ya los pueden pedir para que tengan una noche mexicana extraordinaria. Arroba cali.eventos Monterrey. Vamos a ver si ya respondió Renan. Bueno, mientras responde Renan, Edert García, ¿qué se necesita para estudiar teatro? Aquí estamos con Kat. No sé si tengas 15 años o más. Ok, se me hace que ¿verdad? Sí, porque... Sí, son talleres. Son talleres en donde te vas a aprender todo lo que es la técnica teatral, pero inmediatamente te subes al escenario, porque al estar el primer 4 meses, vamos a decir, estudiando, te subes a actuar ya en este escenario, ¿verdad? Excelente. ¿Y quién no va a decir que yo te dure un poquito para que termines tu curso y estés conmigo en el escenario? No, pues y nos demos un picherazo. Qué mejor eso. Oiga, ya respondió Renan Moreno, mire, está aquí. ¿Lo quiere leer usted? A ver, no, léelo tú. Ok, yo lo leo. Dice. ¿Qué dice? Iré a ver a Cristóbal. Ándele. Ahí está. Ahí está. Y ya la gente está aplaudiendo, dice, ya se hizo la machaca, ponen. Dante Vargas, saludos a los dos. Norma Alicia, saludos a Cristóbal, fue mi compañero en La Botello. Te mandan saludos. Yo era la directora de los dos. Y yo fui la maestra de secundaria también de Cristóbal. Mamá, nada más a mí me preguntas, pues tú eres mi hijo, a ti tengo que... Y al primero que le pedía la tarea, mamá, ¿te diste cuenta que anoche no la hice? Ándele, cabrón, ¿pa' qué? Catalina Vicencio. Me ponía en vergüenza. Vicencio, que qué tinte trae de cabello. Ay, mira, hijita, no sé, pero parece que es un 8. Sí, así, ese es el color, un 8. Y es que me lo tengo que estar cambiando, hijita, porque este da un poquito con la peluca que estoy usando ahorita. Porque los otros se me salían y eran, y yo las pelucas o me las pongo bien y que si no, no puedo actuar. Puede según la peluca. Ay, estoy re fea, pero es el 8. Reinaldo Salas, pregúntale si se acuerda. ¿Cómo la despedimos de la escuela Josefina Botello cuando se fue siendo directora? Oh. ¿Fue muy emotivo? Sí. Dejamos que respire para que ella nos platique. ¿Nos quiere platicar? Y ahora se juntó todo. De la Josefina Botello, cuando me fui, las madres llorando, todo el mundo llorando. Me pedía, por favor, que no me fuera. Pero no quería jubilarme. Llegué como maestra y luego fui directora. Pero no quería jubilarme en una escuela que fue mi vida. Y pedí que me cambiaran a otra, a la Fortunato Suazo. Para irme de una escuela que no me doliera tanto. Al retirarse. Sí. Fue la primera escuela en Mitras Norte. Estaba solo, todo por allá. Eran puros huizaches, puro todo por allá. Y nosotros, es que antes se llamó Benito Garza Cantú, 1964. 1964 se inauguró esa escuela. La vimos nacer. Y el terreno lo donó Santos, la galletera Santos, los señores Santos, y el gobierno hizo la escuela. Entonces, unos recuerdos muy grandes, muy hermosos, como vimos crecer a tanto niño, tantos años ahí, muchos años. ¿Cómo fue específicamente esa despedida? ¿Hicieron un evento? En el patio fue una sorpresa. Okay. Fue una sorpresa. Y fue una cosa
maravillosa, maravillosa, que no, no lo puedo olvidar. Pero es que debía de haberme jubilado ahí, pero no, no iba a soportar jubilarme. No iba a poder. Pasaron tantas cosas que hay cosas que no se deben de contar. Alumnos que agarraron un mal camino. Uh-huh. Y nos dolió mucho cuando los vimos en los periódicos. Pero también muchas satisfacciones. Muchas, muchas satisfacciones. Los niños en la primaria no tienen la culpa de nada. Uh-huh. Nada, nada, nada. Por eso los defendía. Nada, por eso no permitía que los papás los golpearan. ¿Verdad? El alumno no tiene la culpa de nada. Somos los maestros y la sociedad los que los echamos a perder. Es muy peligroso. A un niño lo puedes matar. Un maestro lo puede hacer garras. Porque el niño llega a su casa y no le cree ni a la mamá ni al papá. Al único que le cree es al maestro. Y lo dice, tú no sabes, mamá. Mi maestra sí sabe. Entonces, no le damos ese valor a los maestros de lo que ellos dicen, como también. Y luego la mamá le dice, no le hagas caso al tal de tu maestro. Entonces, todas esas cosas tienes que asimilarlas. Pero buscarle lo positivo, no lo negativo. Nada te cuesta. Yo les decía a la señora, venga, venga, al salón, no me grite, no se enoje, no se enoje delante del niño, del alumno, no se enoje, que no vea el niño que usted y yo somos enemigas, porque el que está sufriendo es el niño, ese es el que sufre. Usted y yo no, ¿cuál es el problema? Pero el niño se queda sufriendo porque usted y yo somos enemigas. Cíteme a la dirección si me quiere gritar, pero no me grite delante del niño. Y yo delante del niño no le puedo gritar, señora, porque es su madre. Entonces, seamos amigas. Que el niño vea que nos vemos bien, que somos, que nos tratamos bien. Y verá cómo vamos a sacar al niño del problema. Y gracias a Dios me funcionó mucho eso. Si me va a gritar, lléveme a la dirección, pero no me lo haga delante de su hijo. Claro. Porque si a usted no le puede su hijo, a mí sí me puede. Y ahora las nuevas generaciones, perdón por interrumpirla, cuando le llaman la atención en la escuela, en el colegio, los papás brincan muy rápido. ¿Cree que esté equivocado? De ahora, los ¿sí? Es como lo manejemos, como lo maneje. Ahora, no le digas nada al niño porque... No, pues, ¿qué podemos esperar a los maestros? Si el papá no les puede gritar, ni la mamá, porque los acusan. Es la sociedad. Uh-huh. Es la sociedad que no la estamos manejando bien. ¿Sí? La sociedad que dice, ahora sí, no le puedes gritar al niño, ni le puedes hacer esto, ni le puedes hacer lo otro. Grítale con cariño. Se puede gritar con cariño. Claro. ¿Verdad? Así como le haces, como pescas al niño y lo haces así. A mí me encantaba jugar con ellos así. Y les decía, sí, les decía, ¿quieren un castigo? Se los doy. No salimos al descanso. No, maestra, pues no todos tenemos la culpa. Bueno, pues díganse a los que tuvieron la culpa que no lo vuelvan a hacer. Y prométanmelo. Y salimos. Todo se puede arreglar en este mundo. Las fiestas que hacíamos. Es que en la escuela se podían hacer tantas cosas. Cuando poníamos una pastorela. Uh-huh. Entonces les dije a los alumnos, por eso me querían así, porque les dije, va a salir un ángel, va a llegar un ángel, y el ángel baja del cielo. Y lo van a ver, maestra, se la baña la maestra, la directora. Entonces se me ocurrió, de dos aguas, la escuela, ajá, la Josefina, de dos aguas, subí al ángel de este lado y ellos estaban allá. Ajá. Entonces, cuando empieza, ¿verdad? La música del ángel, lo hice que caminara al niño. Entre las... Puse a los papás que me le pusieran, que uh-huh, me le pusieran, ¿verdad? Que me aseguraran, sí, allá, claro, arriba. Y entonces él
empezó a caminar. Entonces los niños lo vieron surgir, no llegar. Se le empezó a ver sobre ola. Más venía a caminar. Fue una cosa de ¿cómo se llama? ¿Ilusión óptica? Sí, porque y los niños así que no podían, o sea, ver eso en los alumnos. Ver eso. Pues por darles eso la quieren eso, tanto. Qué cosa tan hermosa. Ver cómo los hacías. Sorprender. Con tan poco puedes convencer a un niño. Con tan poquito, con una sonrisa. Con una sonrisa, el maestro. ¿Tú sabes lo que vale para el niño? Una sonrisa de su maestro. O que le hagas así en la cabeza. Uh-huh. Es el más importante de toda la fila. Porque le agarraste la cabeza. No sabes ni lo que hiciste. Es una gran responsabilidad. Y yo me tuve que... Ahora me arrepiento de haberme jubilado. Porque todavía no tenía la edad para hacerlo. Pero el teatro o la escuela. Porque me hizo jubilarme un niño de primero. ¿Por qué? Porque me dijo... Me hablaba de tú. Uh-huh. Me hablaba de tú. ¿Se acuerda del nombre de él? No me acuerdo. Okay. Entonces me fui de gira. Y le dije a una maestra que me cubriera. Uh-huh. Y él, los muchachos esos que van y hacen destrozos, uh-huh, le hicieron un agujero al patio. A la ¿cómo se llama? Maya Minza. Entonces, el niño le dio hambre y no traía lonche y vio que estaban comiendo y tenía lonche y se salió por el agujero y se fue a su casa. Gracias a Dios. La escuela no está, el Afortunato Suazua, no está en calles, okay, está en corredores, ¿verdad? Okay. Y entonces, pues cuando regresaron del recreo, la maestra no lo vio. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está ahí? Y el susto, y le hablaron a otra maestra y salgan todos a buscarlo. Y una cosa... Ay, al día siguiente que yo llegué, que me tenían esa noticia. Y fui o a Vallehermoso o a San Fernando, a una gira. Y ya llegábamos ya en la madrugada. Y entonces ya me explicaron y le mandé llamar. Vamos a platicar. ¿Por qué te saliste? Porque tenía hambre. Y fui a mi casa por lonche. Bien seguro. ¿Y por qué no avisaste? Dijo, ¿a quién? ¿A tu maestra? Y dijo, estaba muy lejos. Le tocaba a la maestra hacer la guardia por allá donde terminaba el... Y luego, ¿y tú no estás? Y tú no estabas. Tenía toda la razón. Le dije, ¿y la dirección? Dijo, pues tú no estabas. Como que sí me fue a buscar a la dirección. Para pedir permiso. ¿Y es ahí donde usted? Su maestra, sí. Y me dijo, ¿y tú no estabas? Tienes toda la razón. ¿Me disculpas? ¿Me perdonas? Dijo, sí, te perdono. Me hablaba de tú. Y a la maestra también le hablaba de tú. Dije, tiene toda la razón. Yo soy la culpable. ¿Y ahí tuvo que decidir entre el teatro? Yo, ahora sí. ¿El teatro o sigo con el magisterio? Y ya se me había pasado la edad, los años para jubilarme. Nos jubilamos a los 28 años las maestras, ya llevaba yo 34. ¿Qué tengo que decidir? Porque el teatro fue un escaparate para mí. Uh-huh. Cuando se supo que me habían hecho un teatro y que llevaba mi nombre, entonces las giras empezaron a surgir. San Antonio, Houston, todo, ¿verdad? Se fue. Entonces tuve que dejar el magisterio. Por eso, discúlpame, me dio mucha tristeza. No, gracias por compartirlo y que la gente lo recuerda. Esa etapa tan bonita. Sí. Y aquí lo hace, va a seguir dando clases. Sí, por eso, cuando les dije a mis hijos, y luego don Francisco me dijo, cuando cumplí 50 años como de edad. Ok. Fue cuando cumplí 50. Cuando me mandó a hacer el taller de teatro el don. Ah, me quiere, de verdad. Dice, sí. Póngame una escuela de teatro. Deme un local para una escuela. Dijo, no quiere el carro. No, el carro se me acaba.
¿Y la escuela? Y la escuela. Ahorita entré al baño del teatro y hay una leyenda que dice, cualquiera puede actuar, pero si estudias, lo haces mejor. Está pegado en el teatro. Toda la gente que le interesa el teatro y que quiere incursionar, pueden venir aquí. Y tengo en la escuela también, al entrar, una cosa que me regaló don Francisco, que era de su padre, de don Jesús. ¿Qué es? Y tienes al marco viejísimo, ¿verdad? Porque entré y lo vi en su oficina. Y qué cosa tan hermosa, don Francisco. Es de mi padre, lléveselo y póngalo. No camines delante de mí, quizá no te guíe. No camines detrás de mí, quizá no te siga. Vamos a caminar hombro con hombro. Está. Yo lo tengo. Si me lo dio, es del papá de don Francisco. Va. Es el recuerdo que tengo de don Jesús. Muy bien. Oigan, les quiero una pausita. Les quiero recordar de Clima Chiapas. Si ustedes tienen algún mini split y piensan que ya no funciona, no es eso. Simplemente les falta mantenimiento y por eso tienen esta increíble promoción. Un mini split por 500, dos por 800 o tres por 1,000 pesos. No importa si es inverter o si es convencional. Puede ser de una y media o dos toneladas. Tomen screenshot, mándenle un WhatsApp y ellos van hasta su casa para que puedan darle mantenimiento a su mini split. Venta y reparación de mini split. Ahora sí, una disculpa, tenía que avisar eso. ¿Qué más nos quiere decir? Me iba a ir. Que te felicito por el programa. No podía creer lo que me dijeron. Yo no entiendo nada de esto, no veo nada de esto, no sé nada de la vida. Yo nomás sé que tengo que ver libretos, porque tengo que poner muestras en la escuela de teatro para que se suban al escenario las próximas generaciones, porque es mi obligación. Dejar todo lo que he aprendido en 60 años, dejarlo en las nuevas generaciones. Y en algo tan difícil que es hacer reír. Es muy difícil. Sí, entonces todos esos secretos, todo eso que he descubierto yo en 60 años, yo se los quiero dejar a las nuevas generaciones. Entonces, por eso siempre estoy trabajando y no me da tiempo de ver otras cosas, nada. Eso y hacerles de comer a mis nietos, porque son muy lindos. Abuelita, ¿me haces esto? ¿Nos haces esto? ¿Nos haces lo otro? Nomás me hablan los nietos y a poner, me meto a la cocina rápidamente. Y soy muy rápida para, no sé cocinar, no estudié nada, ¿verdad? Okay. Pero lo que hago, les gusta mucho. Entonces, tengo muy ocupado todo el día. Entonces, no he podido yo saber de estas cosas. Tu programa, no, nunca lo había visto, no tenía el gusto de conocerte. Cuando me dicen los jóvenes, como esta niña que trabaja con nosotros, ella fue la que, Adriana, una alumna que sigue mis pasos, porque es grande, digo, maneja la comedia maravillosamente, la escuincla, es jovencita, y hace un papel en la obra, y va con pasos agigantados, la muñeca, y me llegó toda, no levantaba ni la cabeza, no quería que la viera, no, porque la trajo a fuerza una tía, okay. Y resulta, se transformó aquí. Es una gran comediante, sí. Entonces, ella fue la que me dijo de tu programa. Porque es de esas muchachas que están al día. ¿Verdad? Con ustedes. Me habló muy bonito de ti. Le dije, ¿tú lo conoces? Y yo dijo, sí. Dijo, es que todos los de nuestra edad lo conocemos. Todos lo vemos. Sí, le dije, pues, ¿qué es que me va a entrevistar? ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Cómo ves, hija? Dijo, ay, qué padre, maestra. Yo quiero así ser como usted. No creo que llegues, hijita, este edad. No, es una. Sí, hemos logrado también con los alumnos de teatro, gracias al teatro, sacarlos de problemas muy fuertes. Y no digo qué, pero ustedes me entienden. Claro. Ya tenemos por ahí dos, tres gentes que con el teatro los hemos sacado. Y encausado. Sí, que no pudieron ni en Oceánica, lo pudimos nosotros. Quiero hacer un obsequio. Este libro son 199 frases. Lo escribí yo. Escribí una frase al día durante la pandemia. Son sentimientos, ideologías, cosas que durante la pandemia ya ve que a todos nos movió el cerebro.
Claro, qué maravilloso. Entonces, al abrirlo, se puede encontrar una frase que le puede ayudar o le puede aconsejar. Ya ve que a veces necesitamos leer algo. Claro, claro que sí. Entonces, la invito a que abra una al azar, a ver qué le dice. Son dos. Ok, la que usted quiera. Estrategia, inteligencia y un poco de paciencia. Pues en esos días de la pandemia ya ve que necesitábamos, o necesitamos. Pero gente que no podíamos estar en la casa. Trabajito aquí, yo no sé cómo me pasé ese año. Sí. Yo no entiendo. Pero si me hubiera puesto a pensar, me hubiera vuelto loca. Claro. Me hubiera vuelto loca, nos hubiéramos vuelto locos. ¿Verdad? Por eso, como dijiste tú, maravilloso, ¿verdad? La actitud. Y que nos está dejando a todos este gran ejemplo. Sí. Y el que no lo entienda. O sea, yo dije, mira lo que les vino a decir adiós a los malditos, ya esas gentes que andan haciendo, la gente que no quiere, o la gente que te vende cosas que no debes de tomar. Dije, no. Dije, donde hay de arriba, guerras. Ahí te va esto. Ahí te va esto y a ver si puedes con él. Vámonos. Ahora sí, ándele. Métanse. Como dijo nuestro gran Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quieren de verdad morirse? Ahí les va. Vámonos. Y sin mover tanto. Sí. No batalló nada. Sustote que nos ha dado. Y ahí seguimos. Pero creo que estamos empezando a aprender a convivir y a vivir. Y así fue, pues si nos vamos para atrás, pues sí hubo la lepra, y hubo el esto, hubo la bubónica. La peste, la bubónica, todo eso, ¿verdad? Así es. Pero nosotros pensábamos, ahí está, ¿dónde están los adelantos? Mira la tecnología tan maravillosa. Fueron a la luna y no pueden con un bicho, le dije yo. Ya se fueron a la luna, andan en otros planetas. De hecho, y no pueden con un bicho. Hace poco salió una nave para ir a otro planeta. Y ¿cómo podemos querer conquistar otro si el de aquí no lo podemos? No, exactamente, así es. Un bichito vino y nos hizo garras. Mendigo desgraciado. Para que entendamos y nos pongamos las antenas. Así es. Hay tres. Ana María Rabaté. Estas tres R's de las que ella habla, y las hemos puesto, y le he dicho a mucha gente, y yo las he puesto. Y con mis hijos las he manejado mucho. Las tres R's que debes de quitar. Rebeldía, rencor y remordimiento. Rebeldía, rencor y remordimiento. Rebeldía. ¿Las tres dañan el corazón? Claro. Tienes el pelo chino y lo quieres liso. Lo tienes liso y te lo haces chino, ¿verdad? Eres blanco y quieres estar prieto y te asoleas y luego te da cáncer en la piel. Y total, no estamos contentos con lo que te... La rebeldía, y te rebelas contra todo. Y la rebeldía. Pero el rencor. Y el remordimiento. No, el rencor es un cáncer. Es un cáncer. No es posible que vivas con el rencor. No es posible. Y yo creo que todos en un momento lo hemos probado, ¿verdad? Pero sí estuve en un curso maravilloso, El Poder de la Palabra, ¿verdad? Gracias a Cristóbal, que por ahí se metió y dijo, mamá, tienes que tomarlo. Sí. Y se me quedaron muchas cosas, pero lo que más se me quedó fue combatir al enemigo. Estás haciendo hasta lo imposible por mantenerlo vivo. ¿Combatir al enemigo? Combatir al enemigo. Estás haciendo lo imposible por mantenerlo vivo. Qué chulada. La necesitábamos muchos. ¿Verdad? Sí. Combatir al enemigo, pues nomás tú ves al enemigo. A la fregada. Y luego resulta que no era. Uh-huh. Ni en este mundo te hacía. Tú solo lo hiciste a tu enemigo. Y se me dice que está hablando mal de mí. No, y si se metió ya con el jefe es porque sí, fue a hablar. Y ni en cuenta. Entonces, esa frase se me quedó mucho. Y a una señora que dijo, aquí traje a mis dos hijos.
para que ellos sean testigos de que yo puse el 50% en mi matrimonio y su papá no puso el otro 50%. Y yo siempre puse, ¿verdad, hijitos? Y ¿verdad, hijitos? Que su papá no puso, ellos también así. Y la dejaron hablar y lo le preguntó, ¿ya, María? ¿La podemos hablar? Sí, ya. Nomás una pregunta te vamos a hacer. ¿Pusiste el 50% en tu matrimonio y qué le hiciste al otro 50%? ¿Qué le hiciste al otro 50%? ¿Lo tiraste por la coladera o por dónde? ¿Qué le hiciste? No, no, ¿qué le hiciste al otro 50%? Porque debiste haber puesto el 100%. A lo mejor no necesitas el 50% de él. Le has puesto el 100%. Y el 50% que él te puso ya era 150%. Y si él pone el otro 50%, son 200%. Sí. Es cierto. Porque si yo pongo el 50, es como en el escenario. El 100. O sea, somos 5. 5 cienes aquí adentro, dando los 5 actores, el 100% al público. No te la acabas. Claro. Se va el público feliz. Pero ¿cómo vas a meter el 20% cada uno? Oh, no, es el 100. ¿Y qué le haces al 80? ¿Qué le vas a hacer al 80? ¿Te faltan 80 de aventárselo al público? Por eso les digo, quien venga a trabajar conmigo. Por ahí decían que, ay, no, dice que es una perra y que. No, no, no. Aquí vienes a echar el 100%. Si no puedes, vete. El público paga por venir a ver la obra igual. Entonces, tenemos que dar el 100% para que el público se vaya lleno y tenga ganas de volver a venir. ¿Y eso ha hecho que usted sea un ícono en el teatro? Pues no sé si ser un ícono, pero sí tener más de 30 años con la compañía. Uh-huh. Y que mis hijos jamás se hayan disgustado, nunca han tenido un problema, cada quien en su sitio, cada quien maneja lo que tiene que manejar. Okay. ¿Sí? ¿Con directriz de usted? Es que ellos tienen la fuerza y yo tengo la experiencia. Okay. Y les dije, si unimos la experiencia con lo de ustedes, con la fuerza, vamos a hacer mucho. Y aquí la que mando soy yo. Y el día que no me quieran, pues me voy. ¿Cuál es el problema? Más que la última palabra, la digo yo. Y al que no le convenga o no le guste, que use el fuste, el caballo. Entonces, no existe la palabra y se va. Uh-huh. Eso no puede existir entre nosotros y de toda la vida se los dije. Nada más no me salgan. Ahí se va. Una ahí se va puede incendiar el teatro. Amárrale ahí, hombre, sí, ese alambre. Ahí se va. Mañana lo cambiamos. Una ahí se va, no saben lo que puede. Ahí se va, no. O se hacen las cosas o no se hacen. Depende mucha gente de nosotros. Imagínense, tenemos que estar al pendiente de todo. Hay un público, ¿sí? Entonces, todos esos cuidados que tenemos, yo creo que nos han hecho que mantengamos la compañía de pie, porque son mis 60 años en los escenarios, pero empecé como todos los que están empezando también, sin cobrar, uh-huh. Lo que quiere estar arriba del escenario, y así fue. Y las cosas se van dando, si las haces bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Lo que sí me mortifica un poquito es que estoy acostumbrado a ver a los hijos, a los nietos. Pero un día un nieto se va a ir, quién sabe si lo podría aguantar, que se vaya a estudiar o a trabajar a otra parte, porque nunca se me han ido. Los hijos nunca se me fueron. Siempre trabajando conmigo toda la vida. Toda la vida, desde que llegaron a los 14 años, trabajando. Aquí los traje y yo arriba del escenario. Pero ya los nietos ya empiezan a querer volar muy lejos y quién sabe si aguante. Quién sabe si aguante. Pero ahí tendría que usted decirle a echarle y usted le sigue en el teatro. ¿O no? No sé. Yo creo que solamente así puedo viajar a Europa, si alguno de ellos se va para allá. Ay, bueno, ahí está. Sí, tener que ir a verlo, sí. Sí. La cosa es que yo creo que solamente así, pero sí hay cosas que me pueden ayudar a poder subirme un avión. Sí, porque lo que más aguanto son de aquí a México. Pero ya si un nieto está allá, yo creo que sí se la avienta. Y ya estando allá, yo creo que sí se me la aviento. Y estoy viendo que por ahí los de Cristóbal como que quieren volar y
Hice muy lejos y ay. Pude con los hijos, pero ya con los nietos ya no voy a poder. Como decía mi madre, mamá, ¿por qué regañas? ¿Por qué te enojas con papá? ¿Por qué lo regañas? Porque es lo único mío. Ustedes no son míos, ustedes se van a ir. Mis nietos se van a ir. Lo único, la única propiedad que yo tengo es tu padre. Punto. Por eso yo hago con él lo que quiera, porque es mío nada más. Y si es cierto, si te pones a pensar, tu pareja es como el marido también, ¿verdad? ¿Quiénes se quedan juntos? Pues los viejitos, ¿no? Porque nada más tú eres dueño. Sí. ¿De ella los hijos o ella? ¿Y los nietos? No, esos se van. Esos se van. Correcto. Entonces, sí. No, es que los nietos son otra cosa. No sé, yo creo que todas las abuelas que me están viendo han de decir la verdad. Digo, saben que estoy diciendo la verdad. Saben que está diciendo, correcto. Saben que estoy diciendo la verdad. Sí, porque si un hijo, no sé, algo pasa, como que ves nacer de nuevo a tu hijo o a tu hija. Y les toca más el consentir que el cuidar a las abuelitas. Claro, o sea, estamos para consentirlos. Nosotros estamos, ¿qué somos los abuelos? Fuimos caballos salvajes. Nos domaron los hijos para que nos montaran los nietos. Por eso los nietos... Pues tú sabes, somos unos caballos salvajes. Jóvenes, ustedes son unos caballos salvajes. Los hijos te dan la detenida para que se te trepen los nietos. Tengo una foto donde está mi hija con la patita así. Ajá. Y ella tenía como unos 6 años, Luisa. Y está la patita así y yo agarrada de un árbol así viéndola. Entonces, ver a mi nieta... que se para y ponen la patita y dicen, pues volver a ver a mi hija. Claro. Entonces, vuelves a ver a los hijos con cosas que hacen los nietos, ¿verdad? Y eso te llega. Renacen. Ay, eso te llega. De hecho, se están escribiendo varias personas. Dice Marcela, yo amo a mis nietos. Varias abuelitas se reportan y coinciden con usted. Dicen que es una extraordinaria señora, que están encantados con la entrevista. Y también yo le quiero agradecer por recibirnos aquí, por regalarnos su tiempo, ya casi 4 horas de plática. Y eso se valora muchísimo y se lo agradezco porque ojalá. Aunque nunca habíamos platicado, la confianza al decir tanto... Me caíste bien. Ay, muchas gracias. ¡Qué bueno! Sí, porque así no te cae la persona, ¿verdad? Sí, a veces no te cae la persona y te dice, ay, qué lindo, ¿no? Mejor no dices nada. Pues yo nada más media entrevista estuve preocupado por no hacer cara de chamoy, pero... Ale. Muchas gracias por estas... Muchísimas gracias, casi muchachos. 4 horas. Lo valoro, lo agradezco. Me lo llevo en el corazón todas sus pláticas, sus consejos, que a muchos nos van a servir. Ojalá haya servido. Y esa ideología de vida laboral y personal creo que es una cátedra para todos. Ojalá. Aquí estamos con las puertas abiertas de CAT, Centro Artístico Teatral, para que te vengas a dar cuenta que el teatro es magia. Es una magia. Viajas sin pagar avión ni nada y te vas a todas partes del mundo. Y el tiempo lo traes. Te traes el pasado, el presente, el futuro. Juegas con el tiempo, juegas con el espacio, sin necesidad de andarte subiendo un avión. ¿Verdad? Mejor estudiar teatro. Es que las puertas abiertas son unos grandes maestros que tenemos con un amor al teatro, porque hay que tenerle amor al teatro. Claro. Sí, si no, no puedes. Hay que tener. Aparece en las redes sociales de la Nena Delgado, arroba Nena Delgado Producciones, para que ahí le escriban y se los lean. Todos los mensajitos que le quieren decir. Claro, claro, y todo lo que quieran preguntar, todo. Y aquí estamos, y si alguien quiere venir a hacerme preguntas, siempre las puertas están abiertas, también de los camerinos, para todo el mundo que quiera hacer alguna pregunta. Y por favor, vengan a disfrutar de Las Cuñadas, un 50% de descuento comprando en taquilla, así como aparece aquí en la pantalla con el código esta noche. Ya se dijeron los horarios, a ver si me los aprendí. Viernes y sábado 8:30, domingo a las 8 y lunes 8:30. 8:30. Correcto. Así es. Esta es la casa de todos ustedes, ¿verdad? Aquí pueden, bueno, no hacer lo que quiera, pero...
Y díganles que están abiertos las puertas del teatro para quien quiera venir a traer algún espectáculo. Se puede, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, claro que sí. Ahorita con la pandemia que los teatros están cerrados, es el único teatro de temporada que hay. Porque no puedes hacer una temporada pagando un teatro enorme. Claro. Y, ¿me entiendes? Es el único teatro de temporada porque los Versalles están cerrados. Pero sí está trabajando, eso es importante a la gente, sí está trabajando, hay algún aforo indicado, pero sí están trabajando, vengan a disfrutar del teatro. Y estaremos aquí, mientras no nos cierren el teatro, aquí estaremos, ¿verdad? Mis hijos saben comer muy bien frijoles con huevo, bien rico, y sopa de fideo, yo también, entonces, sí, vengan a divertirse un rato. Y estamos en la próxima, ya pronto estrenaremos la próxima obra en donde me van a ver ahora de partera de los ejidos de aquí de Nuevo León, ¿verdad? ¿Se puede saber el nombre? Comadronas, se les llaman comadronas. ¿Saben por qué se llaman comadronas? ¿Por qué? Porque es la comadre la que le ayuda a la mujer. Okay. Siempre es la comadre. En los ranchos son, por eso le decían comadronas, porque era la comadre la que te ayudaba a parir, la comadre. Háblenle a la comadre. Pues. La próxima obra se llamará A Parir Chayotes. A Parir Chayotes. ¿Ya hay fecha de estreno? Octubre. Si Dios quiere. En octubre. Muy bien. Sí, voy a tomar un curso en el HU, en el Hospital Universitario. Voy a ir a tomar un curso de partera. ¿Verdad? ¿De verdad? yo dije, a lo mejor quieres saber cómo se maneja la criatura. Ay, estoy divertidísima con la obra. Ay, hay que venir a verla en octubre. Gracias, Cristóbal, por todas las atenciones. Gracias a Fernando. Gracias a todos. Gracias a por usted. Este regalo. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Pónganse el tapabocas, por favor. Lávense las manos. ¿Casados? Sí. Cuiden mucho a sus esposas. Sí, por favor, no les lleven el virus. No se metan con nadie. Porque luego les llevan el virus allá, la señora que está allá guardada, ¿verdad? No, aquí todos ya van a sus casas. Todos son irresponsables. ¿Y aquí se van para sus casas? Sí, sí, sí. ¿Estás al pendiente tú? Trato de. ¿Y tú para dónde te vas? No, yo también para mi casa. Ahorita ya me cerraron por tu culpa ya me cerraron ya en New York. Cierra a las 12. Ya no pude ir a jugar. Gracias a New Normal por el corte y gracias de nueva cuenta. Gracias a todo nuestro público. Que Dios los bendiga a todo nuestro público. Gracias por llevarme a los escenarios desde hace 60 años. ¿Sabe qué faltó? La frase. Su frase. Querido público de Monterrey. ¿Se la avienta? Ay, ¿por qué era la...? Sí, sí. Me estás madreando, ¿verdad? No. ¿Cómo dices tú? Usted, como usted dice. Gracias, público de Monterrey. Gracias, público de Monterrey. ¿Así? Sí, querido. Pues es que es de usted. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo digo? Querido público, les habla su amiga Nena Delgado para informarles que seguimos aquí en el Teatro Nena Delgado con las cuñadas. Aquí estamos. Vénganme a ver bailar, enseño pierna, que todavía la tengo muy buena. ¿Sí? Sin olanes. ¿Verdad? Sin olanes. Y bueno, pues si ve por ahí, no se ponga. Véngase sin lentes. La Nena Delgado de esta noche. Gracias. Los amo a todos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Travesuras presentó. Warrior presentó.